Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 72. Programita en el que nos vamos a reír bastante, al menos yo, asegurado en el top, que va a ser absolutamente lamentable para el final, eso lo mío. Y que vamos a contar, como siempre, con el equipo médico habitual, es decir, Aureal. ¿Qué tal ¿Qué estás, tío? pasa? ¿Qué pasa? Escuchando que pareces un abuelo cuando van a hacerle el test del oído. ¿Qué? ¿A cómo? ¿Por aquí? ¡Ah, ya! ¡Sí! ¿Qué? No sé lo que estás diciendo, pero muy Yo bien. ¿Qué sé estás bebiendo? ¿Qué exactamente estás a lo bebiendo? que se refiere. ¿Tú sí Yo o lo no? ¿La tengo has claro. pillado o no? Sí, Sí. Ah, claro. sí, tú sí. Ah, pues Sí. nada, Es que muy bien. Control dice: venga, 15 segundos, silencio. Y empieza: Ah. ¡ay! ¡Ay! A ver, suena el teclado, si ¿Sí? tecleo, no sé ¿Qué? qué. A No puede ver, parar, ¿no? no puede estar en silencio. Es imposible. Correcto. Pero bueno, ese es Así. el espíritu rebelde. Espíritu rebelde. Sí. Que a ¿Qué ti te te iba a dicen que te decir? calles y no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te iba a decir, Lázaro? ¿Te has puesto el ¿Qué pijama quieres? antes de tiempo o cómo va la Me cosa? he puesto. Es una camiseta de Call of Duty, tío. ¿Cómo eres, macho? Ah, ¿Cómo eres? vale, bien, bien, Ya, es bien, que bien. así parece otra cosa. Sí, el A ver, es una pijama. camiseta. Sí, parece un pijama, Sí. básicamente. Pero bueno, me puedo poner así todo el rato, ¿eh? Que es muy cómodo. Que se vea el Que ojo parece ahí del que estás provocando a ojete. alguien para pelear. Es Que te meto con mi camiseta de Call of Duty. Está En fin. saltando para llegar a la cámara, tío. Qué lamentable, tío. También es verdad que el pantalón que llevo sí es del pijama, pero ese Nada, no de lo voy a enseñar, eso no pasa sí, nada. no enseñé nada, en fin. Que vamos a saludar al invitado especial que tenemos hoy, que además debuta. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cole las gaunas. Don Carlos Torres. ¿Qué tal, macho? Agradecido, agradecido. Ni agradecido Pues ni nada, pagado, otro dicho. exactamente. No, encantado, encantado de que me hayáis invitado y de pasar un buen rato aquí con vosotros. Ya, eso lo dices ahora. Ya verás Eso espero, sí. cuando te caigan las hostias en el top. Madre mía, tío. Porque la que ha organizado aquí Ya, el. ya. Ya Aquí verás. el amigo. Por la Sí, puerta sí. grande, sí. Sí, correcto. Sí. Menudo, menudo triunfo. En fin, va a ser una experiencia tremenda. Pero oye, vamos con la escaleta, ¿no? Vamos ahí. Vamos a empezar fuerte con las especificaciones técnicas de la supuesta Switch 2 que se ha filtrado a raíz del hackeo de información de Nvidia. Que lo del hackeo de información va a uno por semana, ¿no? Más o menos. Se deben estar poniendo las Está botas, ahí, los ahí. hackers. Sí, Está ahí, sí. ahí la cosa. Joder. Luego, siguiendo con portátiles, vamos a detenernos en la Steam Deck y, bueno, los confirmados problemas de drifteo que ha tenido el stick derecho, que luego se han solucionado. Luego, los rumores de Steam Deck 2, y eso que no ha llegado ni la primera. En fin, que está la cosa caliente. Luego vamos a centrarnos en un juego que se llama Marta is Dead, de terror, pero muy de terror. ¿Y por Muy qué? de Pues terror. porque es muy de bastante bueno, sanguinolento. Y Me es que cagas ha en la pata recibido, abajo. sí, pero por muchas cosas, ya ha recibido censura en las escenas, en algunas escenas de las versiones de PlayStation 4 y PlayStation 5. Algo que, joder, yo creo que no sucedía en un juego de terror hacía bastante tiempo, pero luego nos dirá el experto en la materia, Aureal. Y vamos a terminar la actualidad con una curiosa lista que ha sido elaborada por Guinness, la organización esta famosa de los récords y demás, bueno, recupera los 50 personajes más famosos de la historia de los videojuegos. Y cuidado que tiene bastante chicha. Y vamos a terminar con el Solomillo, que el Solomillo va a ser glorioso. Pues eso, a colación de Gran Turismo 7, vamos a dedicar un top a los juegos de coches de 32 y 64 bits. Más que nada, pues eso, por el nacimiento de la saga, que luego harán esto lo que les salga las pelotas. Pero antes, como siempre, ¿a qué hemos estado jugando? Lazarín, Venga, yo voy a sorpréndenos. concentrarme única y exclusivamente en un juego esta ¿Qué semana. dices? ¿En serio? Sí. Hostia. Porque merece todo mi odio y Adiós. voy a volcar todas mis energías para hablar de los juegos que tengo siempre en poner a parir a un juego al que he estado jugando. A ti no Joder. te va a pillar de sorpresa, Sergio, porque tú jugaste conmigo ayer. Correcto, sí. Babylon's Fall, amigos, Babylon's Fall. Bueno, Pero muy fol, ¿eh? Muy Muy Fall de fol. Estambul. Es un. Este juego, a mí me da mucha pena, tío, porque estas mierdas, o sea, juego cooperativo, dar hostias y loot a mansalva, o sea, ¿qué más quiero? O sea, ya no, que me regalen un bocadillo con el juego, es todo lo que pido, ya lo tengo todo. Pues es eso, pero todo mal. O sea, claro, es como, eso es lo que tiene, pero no lo tiene bien hecho. O sea, es como, mira, soy feo,
tengo dos piernas y tal, son cortitas. Pues ese es el rollo. Este juego es un desastre. Es un desastre a todos los niveles. Yo digo que me da mucha pena, me jode mucho. Me jode un poco menos por el capullo de Hideki Kamiya, tío, que es que le odio. ¿Y eso por qué? Es un pesetero. Es un pesetero. Lo del Wonderful 101, ese es para verle. Joder, eso decir, no sé para, qué para haberle tirado de los pelos, iba a decir, tío, pero no. Personaje. Esto, tío, no tiene. O sea, voy a ir un poco. Voy a dar un par de cositas. A ver, yo te sigo. Sí, dale. Sí. Gráficamente es un juego de PlayStation 3. O sea. Bueno, PlayStation 3. Y no muy avanzado, ¿eh? De los primeros. Sí. Fuera de coña. Sí, ¿eh? Sí. Es, o sea, técnicamente es horroroso. Lo decíamos ayer. Yo creo que intentaron hacer algo muy sencillo, muy sencillo. Les quedó muy cutre. Y dijeron, bueno, pues vamos a darle un filtro así como si fuera una pintura al óleo. Y han conseguido que sea más horrible todavía. Sí, es horroroso. O sea, se mueve bien. Es todo lo que podemos decir. Pero sí. Claro, con 17 polígonos en pantalla, ¿cómo coño se va a mover bien? Es un horror. Luego dices, bueno, pues será feo, pero se jugará bien. Mira, voy a decir lo positivo. Lo positivo es que los combates pues son bastante ágiles y bastante y ofrecen bastantes posibilidades. Tienes ataque con el cuadrado, con el triángulo, y luego dos ataques como de unas armas mágicas que las fantasmales, manejas con, sí. Con una especie de rejilla de una barbacoa que tienes en la espalda. y puedes equiparte cuatro armas y combinarlas y tal. Está bien, pero no es ágil para jugar. O sea, es un poco. Tiene sus cositas. Pero bueno, eso es todo lo bueno del juego. Sí. Luego, dices, bueno, será feo, pero tal. No, tampoco. Entras en las partidas. El sistema de matchmaking es el de Monster Hunter de PlayStation 2, prácticamente. Sí. Sí, sí. O sea, uno crea la partida. O sea, primero, cuando entras, tienes que hacer login con tu cuenta de Square. Correcto. Luego eso se supone que lo iban a quitar, pero no lo han quitado de momento. Pero a lo mejor en el próximo, en Babylon's Fall 2, que tiene pinta de otro. Entras ahí, enlazas tu ID de PlayStation Network con la cuenta, que además te lo dice, lo hablábamos ayer, te dice como si, o sea, no vas a poder desenlazarlo nunca más, estás haciendo algo, o sea, no tiene vuelta atrás, es como, madre mía, estoy aquí firmando un testamento, yo no sé. Después entras en el juego. Creas un personaje, le das nombre a tu personaje. Dentro del juego ya tienes un batiburrillo de la cuenta de Square, la cuenta de PlayStation, el nombre de tu personaje. Correcto. Quieres jugar con alguien. Tienes que crear como una partida privada y decirle a ese alguien con el que quieres jugar el código de tu partida privada para que se meta. Y luego ya cuando estéis dentro y os veáis, que es como siglo XXI, es una maravilla. ¿Sí? Tienes que ir al tablón de anuncios a arrancar una misión. Tienes que arrancar una misión individual y luego tu amigo tiene que entrar cuando esté arrancada, elegir misión. A ver, sí, no te extiendas, que yo creo que la mitad de la gente ya no sabe ni dónde estás, lo que estás hablando. O sea, tal cual. Es el tipo no Ureal, la cara que tiene Ureal, pues es la que la canta, la cara que tiene todo. Yo he dicho que me vas a playar en el mal. Y en un solo juego. Es más difícil hacer una sala que empadronarte, ¿no? O sea, como... Totalmente. Es cero intuitivo. O sea, es que es un desastre. Es lo que te digo, si fuera el tercer juego online para cuatro jugadores que sale en la historia de los videojuegos, lo entendería. Pero a estas alturas que entras en el menú de la consola, ya no te digo del juego, de la consola, eliges un colega que tengas con el que quieras jugar y te arranca el juego solo, te mete en su equipo. O sea, es totalmente incomprensible. Correcto. Y luego inglés, jugando... Bueno, todo en inglés. O sea, no hay nada traducido. Luego jugando... bueno, hay como tres tipos de personaje diferente, que lo único que tienen son las armas iniciales, que te duran una partida, porque vas a conseguir armas nuevas. O sea, un nivel, vas a conseguir armas enseguida. Y el botón de esquivar. Hay uno que esquiva rodando por el suelo, otro que hace una voltereta, y otro que esquiva así deslizándose. Ya está esto. Todas las diferencias que hay en los personajes. Y jugando es una auténtica bazofia. O sea, es correr por un pasillo. Es Devil May Cry. O sea, es Devil May Cry. Cuidado. No, es Devil May Cry. No, que no. No te admito esa comparación.
No, coño, pero me estoy... o sea, tú ponte este juego al lado de Devil May Cry, que incluso es mejor Devil May Cry, pero hablamos de 17, 18 años después. Sí, pero a ver... Que a eso es a lo que voy. Que sí, pero Devil May Cry, aparte de tener su gracia con el tema de cámaras y demás, el diseño de niveles... O sea, había diseño no, de claro. niveles. Aquí no, claro. Aquí no hay ningún diseño es, de niveles. Esto es un pasillo... Pasillo, y sala. Y llegas al final del pasillo, en una sala grande, se cierran las paredes, o sea, correcto. No puedes salir de esa sala, como sí, Devil May Cry. Correcto. Matas a cuatro monos y se abren las paredes y otro pasillo hasta que llegas a otra sala. Bueno, cuidado, que los monos aguantan, ¿eh? Son monos que aguantan hostias, son, pero. Son esponjas de hostias sin ningún sentido, que les da así el 90% de los golpes, les pasan así, les das, pero no se inmutan, no les tiran para atrás, no. No hacen nada, o sea, es un auténtico horror. O sea, creo que es. Creo que, o sea, yo lo siento mucho, porque ya te digo que quería que me gustase, pero creo que es el peor juego al que he jugado en muchos años, o sea, muchos años. Pero ya no por ser malo, sino por. O sea, el online mal, los gráficos mal, el desarrollo mal. O sea, es que. Pero mal, muy mal. O sea, que cualquier tester te hubiera dicho, pero ¿qué mierda me estás poniendo aquí para que juegue esto? ¿Qué es? O sea. No tiene, es que es incomprensible, tío. Es incomprensible. Yo creo no tiene que ningún sentido. Empezaron ya con esto para ver si podían explotar el filón de este tipo de género. Y ya el punto de partida fue fallido y ha sido una sucesión de malas decisiones. Y han dicho, pues ya tenemos que acabar con sacarlo como esté. Claro, y lo peor de todo es, bueno, no se juega bien, es feo, tal. ¿Qué hacemos? Pues vamos a meterle. Vamos a monetizar hasta las cejas del personaje, ¿sabes? Encima eso. Y encima, o sea, tiene 15.000 opciones para que te gastes las perras en el juego. O sea, no está nada bien. No hay nada bien en este juego, tío. Y yo creo... Yo, por un lado me alegro por Camilla porque le odio, pero por otro me da un poco de pena, la verdad. Sí, hombre, a mí me da pena porque esto es Platinum, al fin y al cabo. Entonces, bueno, le salva el combate, aunque para mí es demasiado caótico. O sea, que por cierto, le han preguntado en el chat si se puede jugar en solitario. Sí, se puede jugar en solitario. Se puede jugar en solitario. Lo bueno es que es un coñazo, pero vamos, en multiplayer también es un poco coñazo. Bueno, entonces al menos en solitario es menos confuso. Porque cuando hay dos o tres jugadores dando hostias, no saben ni dónde están dando, ni a qué, ni cómo, ni dónde estás tú. O sea, es que es un desastre. Es un desastre, pero... Sigue con el filtro ese horrible... Lo redujeron un poquito. Sí, pero sí. Sí, pues la beta aquella era como... O sea, habían cogido la tele y le habían pegado un escopetazo con la escopeta de Homer esa, tío. Pero vamos, es un poco Margaret Astor, pero poco, ¿eh? O sea, no es más o menos exactamente lo mismo. Pero bueno, a mí me parece un poco desastre. Y yo la duda que tengo, ¿vosotros creéis que eso es encargo de Square, no? Lo que yo no sé es que el ojo que tiene Square, que han encargado a Crystal Dynamics 1, equipo que no destaca por nada en estas historias, y a otro a Platinum Game, que pues así les no, ha salido. No, pero al final... Bueno, alguien en el chat que se lo pasó bien con el Avengers. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí, para ir, seguro. Sí. Es que sin mirarlo... En la intro se lo pasó bien, ya después. No, es que este tipo de juegos, yo imagino que Square les diría, haz esto, un juego así, pero luego les dan total libertad, es decir, todas las decisiones fallidas de diseño, las mecánicas, los gráficos, es todo culpa de Platinum. No, Square no está encima diciéndoles monetiza, hazlo así. Bronzium Games pone por ahí. Acaban de decir algo que se me había olvidado mencionar y que tienen toda la razón. Godfall se mea en este juego. Y Godfall es muy buen juego para lo que plantea, lo hace muy bien, tío. Y esto es un Godfall de mierda. O sea, es lo peor que se puede hacer con algo parecido a Godfall es esto. O sea, Godfall está muy bien comparado con esto. Vamos, comparado con esto no, es que Godfall es el auténtico beat'em up looter en condiciones, tío. Si no te gusta el rollo, pues no te gusta. Pero Godfall es un buen juego y esto es una auténtica mierda. Perdón por... Y si es un autosabotaje que se han hecho para decir, mira... Para venderse, así, ¿no? Exacto. Así nuestro valor en bolsa se queda reducido y nos compran fijo, que estamos caninos. Sí. Joder, macho, eso se ha rebuscado, ¿eh? Yo tengo otra teoría. Lo han sacado ahora que hay 800.000 juegazos locos, sí. como en años. No, y que acaba de salir esto. La expansión de Destiny 2, por cierto. O sea, Destiny 2, que he jugado, pero no voy a hablar de ella, por supuesto. La semana que viene que habré jugado más, te cuento más. Pero vamos, ya le he pegado 8 o 10 horas fácil.
A mí me da lo mismo. Ya, marina, pero, me da bueno, te da lo mismo hasta que me puedo hablar de Destiny y empiezas a quejarte. Que es una correcto. Sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, pues eso, que yo tengo una teoría. Que esta gente ha visto que salían 500.000 juegos ahora entre febrero y marzo y han dicho, lo sacamos. Y como vamos a vender 7, siempre pueden decir, joder, es que la gente, claro, no se puede comprar todos los juegos. Estando eso ahí en el mercado, pues es que no podemos... No, ha sido un desastre, pero porque no ha sido por nuestra culpa. Si nosotros hemos hecho un juegazo, míralo. Míralo qué bueno es. Vaya tela. Joder. Esa es mi teoría. Sí, yo no puedo más que añadir. Estoy bastante de acuerdo. De hecho, jugué... Lo hemos dicho, ¿no? Que jugamos juntos, ¿no? Sí, sí, jugamos juntos. Jugamos juntos que... También es verdad que ha sido el único juego que nos ha unido online. Sergio, esto es importante, ¿eh? Sí, es importante. Es un poco lamentable, ¿eh? Que hayamos jugado la primera vez a esto, tío. Madre mía. Es verdad, mía. Tío. Que además jugamos al principio con unas máquinas, tío, que iban a toda hostia. Que iban follados ahí corriendo. Sí. Se agradece, ¿eh? La verdad es que luego se agradece, porque joder, qué coñazo. Madre mía. Un horror. En fin. Un horror. Bueno, que todas las hasta aquí, ¿no? La semana que viene más. Sí, ¿no? La semana que viene más. Destiny, es que esas cosas. Sabía que me iba a ciscar con esto y le iba a hacer un traje ahí guapo, guapo. Así que muy ahí bien. Me quedo. Muy bien. Aureal, dale. Pues... Se está frotando las manos, madre mía. Sí, no. Me estoy frotando las manos por uno de los juegos. No, pues tampoco he podido jugar mucho, pero sí que he probado un par de cositas. Quería algo de tipo partida rápida y he estado dándole a Maldita Castilla. Sí. Que... Muy bien, la verdad. El juego este de Loco Malito no oculta a que homenajea a Ghosts and Goblins. Pero nada. Pero lo hace lo hace muy bien, es divertidísimo, es muy ágil. La versión X añadió contenido, niveles y más cosas. Y vamos, soy un poco manco porque es un pelín difícil. Es difícil, sí, pero... Pero justo también, pero aún así te pica a seguir ahí hasta el final. Así que súper bien. La banda sonora es una pasada también. La banda sonora es maravillosa también. Sí. Todas las referencias a la historia medieval, española y todo esto son geniales también. Muy bien. Así que muy bien. Y como le pregunté a Lázaro el otro día. Al final lo que digo lo cumplo y he estado jugando un poquito nada más a Destiny 2. Vamos, pero nada, ¿no? Vale, por cumplir. Un poquito lo que se dice por cumplir, ya está. Vale, qué imbécil eres. Si ya tenía idea de jugarlo antes de preguntarle, por eso le pregunté, pero bueno, claro, tienes que meter ahí la... Madre mía. Yo creo que estás mintiendo. Vaya dos, tío. Sí, me mola, sí. Tío. No, ¿qué quieres? Que te mande aquí el chequeo de lo que estás jugando. Mándanos, para que, mándanos para el vídeo ahí. Sí, es verdad lo que has jugado, sí. ¿Pero qué empezaste con la campaña esta nueva de la Reina Bruja o qué? No, empecé con el primer nivel y poco más, que es idéntico al del 1. Uh-huh. Prácticamente igual. Y vamos, es que es lo que has comentado otras veces, que Bungie hace los tiroteos mejor que nadie. No hay un shooter como este, tío. De acuerdo. Es que es así. Sí, yo me jugué el primero pues, hace un montón, no me acordaba de nada. Y ha sido como si lo hubiese dejado antes de ayer. Al minuto ya estaba ahí. Sí, tío. Dándolo todo ahí. Sí. Sí, a mí me pasó con este, joder, antes de la expansión esta nueva llevaba, yo qué sé, 6 meses sin arrancarlo, 8, sí. Mogollón, y empecé a jugar y deslizándome la granada, no sé qué, el doble salto, que siempre cuesta un poco cogerle el rollo al doble salto y tal, como si hubiera dejado de jugar 2 días antes, tío, es brutal, lo del sistema de control, las mecánicas y el gameplay de este juego, sí. Es que no hay nada que se le parezca y no va a existir nada jamás. Oye, y una duda. Así lo digo. A tomar por culo. Es verdad, tío. Destiny 3, como mucho. Una duda de las mías del tema sonoro, que no sé si es fallo o es cosa que hicieron a propósito. En castellano, ¿el espectro que de repente le cambia la voz? Pues eso es muy peculiar, porque ¿sí? Lo que ocurrió es que... No cambiaron sé qué movida actor. Hubo con el actor que era... Terrible. ¿Cómo se llama?
Peter Dinklage, eso es. Juego de Tronos. Hubo una movida y él se mosqueó con Bungie y... Sí, la movida fue, perdona, que lo hacía como el culo, que el tío leía las líneas como plástico. Venga, tienes que ir por aquí. Vale, pues el rollo es que supongo que tendrá que ver con eso, que cambiaron el actor y a lo mejor el actor de doblaje pues se negó a... No lo sé, tío. Era como el actor de doblaje también, oficial. En castellano no tiene sentido, pero bueno. No tiene ningún sentido, pero a lo mejor, han querido ser tan fieles al original, que el actor de doblaje, el Peter Dinklage, ha dicho, pues ya no tiene sentido que le doble yo y le dobla a otro señor. Y se vienen conmigo todos los que me doblan en otros idiomas. sí, les llama. Oye, como me dobles, voy para allá y te vas, tío. Sí. Ni se te ocurra. Joder. ¿Qué te parece, Carlos? Apasionante, ¿eh? La duda que tenían estos, ¿eh? Madre, sí, pues una aportación interesante, ¿no? Como la tuya. Que... Claro. ¿Se te ocurre comentar algún tema de actualidad o algo que se salga de esto? Y es como pasar la nada. O habla de Metroid. Ay, o todo es puta mierda, me aburro. Sí. Claro, sí. Joder, yo no he dicho absolutamente nada, estoy súper respetuoso ahí, escuchando el actor de NFG y tal. Muy bien, ¿eh? A ver si respetas esto. Adiós. Después de tocar techo la semana pasada con Dante's Inferno. Que debo decir que lo tengo pendiente. Dije, ¿qué otro juego puedo probar? A ver qué tal luce la One X. A ver si después de tantos parches se mueve bien. Assassin's Creed Unity. ¡Adiós! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué rico es este juego! ¡Cómo me gusta! Pero ¿por qué habiendo todo lo que hay en el mercado ahora mismo te pones a jugar a esto? Porque adoro este juego. Quería probar cómo se veía. Se ve muy bien, pero se ve a 1080. Necesitaría un parchecito ahí bueno. Pero lo que hizo este juego con antes por las calles y las multitudes que había, que luego no ha vuelto a ver en ningún otro juego de la saga. Por algo le pasaba. No sería. Claro. No, porque no podía gestionarlo el motor. Claro, por eso. De bueno. Y bueno. Al final lo que decidí es que, bueno, aquí no me gusta jugar. Lo jugaré más adelante en PC, que también lo tengo. Toma ya, maravilla. Joder. Así que estupendo. Este es un poco, el Crysis de la nueva generación, sí, ¿no? Sí, era el típico juego que necesitaba 7 ordenadores puestos ahí en paralelo o algo para que funcionara bien. No, pero esto empecé cuando ya estaba bien parchadito y esto es una maravilla. La recreación de París es increíble. Pues eso, bueno, claro. Si fuera un museo, el juego estaría súper guay. Sí, sí. No, yo, de hecho, cuando lo jugué cuando ocurrió todo esto del incendio de Notre Dame, y no me ha pasado con ningún otro juego, pero decía, coño, pero si esta es la calle no sé qué, que la he jugado, y este sitio lo reconozco todo también, lo he visto aquí, tal, esto. Qué guay. Es una maravilla. Yo he de decir que este me lo acabé. Te sorprenderá, Aureal, pero este me lo acabé. Sí, sí. En su día, además. ¿Eh? ¿Qué te parece? Ahí rechinando los dientes. Qué mierda, te odio juego, pero te voy a acabar. Sí, aquí es cuando me acababa los juegos que empezaba. Entonces, sí. Pues eso, me lo tuve que acabar. No estaba tan mal como decían, ¿eh? Lo que pasa es que tenía unos bugs que era una cosa escandalosa. Sí, era lamentable, pero bueno, se dejaba jugar y tal, pero vamos, ya sabes lo que pienso de estos juegos en general. O sea, demasiado, para mí demasiado relleno. Es una pena. O sea, a mí no me parece que sean malos juegos, fuera de coña, los Assassin's Creed. De hecho, me parece que son muy buenos las misiones principales. Pero esto ahí, ya te digo, como tiene que durar un mínimo de no sé cuántas horas, meten relleno ahí a las puertas, entonces llega un momento y dices, pues vale. Pero a mí como juego me parece que está muy bien. Hay misiones que son realmente buenas en los Assassin's Creed. Pues es que tienes que tragarte de misión buena, te tienes que tragar 3 o 4 que son un poco coñazo. Yo, y ya está. En sus inicios era súper fan de la saga por el tema de la recreación de las ciudades, porque eso impactaba muchísimo al principio. O sea, entrar en el primero, en Jerusalén, además con la cabeza baja como si estuvieras rezando, que es una mecánica que ya abandonaron, pero o sea, el juego tenía una ambientación brutal. Pero yo me acuerdo, yo mantuve mucho el hype, el primero, el segundo... el Revelation, ya me pareció que digo, puff, digo aquí... Claro, todo lo que salió a rebufo del 2... Se está repitiendo. El 2 fue la hostia y aprovecharon un poco ahí... La hermandad estaba muy bien, o sea, tenía como muchas mecánicas nuevas,
el tema de meterte en las, ¿cómo era? Las catacumbas, y eran como niveles tipo las tumbas de Tomb Raider y todo eso, pero bastante guay. Pero me acuerdo de estar jugando al 3, que hasta me compré una edición con una figura gigante y tal, y de darme cuenta que en la séptima hora me seguían dando tutoriales y ya, o sea, no, ahí me reventé. O sea, ahí ya dije, tío, no puedo con esto, no puedo seguir. Y desde entonces casi no he vuelto mucho a la saga, la verdad. Me quemo. Pues normal. Es ya que... estoy yo ahí para... ahí para jugar, hombre. Bueno, menos el proyecto ese que están preparando, si es cierto, que ahí sí que me voy a bajar, si al final hace el gas como pretende, así que no... Pues tiene toda la pinta, ¿eh? Que el otro día tuve que mirar qué coño era eso en Google, digo, ¿gas? Digo, joder, gas, más pues, parece un pues, normal. Sí, me parezco joder. Gilipollas. ¿Cuál es tu favorito, por cierto, Breal? Assassin's Creed, por curiosidad. Pues, el 2. Me pillas en un renuncio, pero te diré que este es uno de mis favoritos. ¿En serio? El Unity, sí, totalmente. Uy, tío, qué raro es el cabrón. Pero bueno, pues sí. Nada, lo mismo. ¿Qué tal la droga? Bien, ¿no? ¿Qué tomas ahora? Bien, ¿no? Ahora estoy aquí mezclando ketamina y caballo. Uy, te deja un tipín, bueno. Qué maravilla. Muy bien, hombre. En fin, no van a chapar el chiquito, pero bueno, me parece fenomenal. Muy bien. Más madre cosas, mía. Tío. Aurean. No, ya estaría todo. Bien. Sí. Has dado la chapa a poco. Bueno, me parece bien, ¿eh? Correcto. A ver, Carlos, tu turno, macho. ¿A qué le has estado dando últimamente? Ya sabes, al invitado le dejamos más cuartelillo. Mientras no sea un año de tralla, me vale. A ver. No, he estado jugando al Destiny también, a la expansión. La campaña me ha gustado muchísimo la campaña, me ha parecido de las mejores. Y el tema de la forja de armas y todo eso tiene como cosas muy chulas. Aparte de lo que decía antes Lázaro del gameplay, que es increíble. O sea, es que eso... es algo alucinante. Pero el juego que me tiene totalmente obsesionado desde hace 3 semanas y le llevo 180 horas echadas es los Ark. El MMO tío, coreano de cabecera. Madre mía, vaya fichaje hemos hecho, ¿eh? Qué maravilla. Madre del amor, es que esa es otra. En medio de todo lo que sale, de repente Lost Ark, que es un MMO hack and slash de echarle horas y horas. O sea, es una enfermedad de juego. Pero este año es un... No vamos a sobrevivir a este año. Sí. Pero me está flipando, me está gustando. Lo tenía precomprado desde hace medio año, he jugado a las alfa y a las beta, o sea que le tenía muchas ganas desde hace bastante tiempo. Y nada, estoy pues metidísimo, jugando con 4 colegas y eso, a saco, la verdad. Qué maravilla. Madre mía, ¿y a qué se parece? Porque yo lo veo y digo, es un diablo. O sea, eso es. Diablo... El combate es un diablo, pero a mí me gusta más que diablo el combate. O sea, me parece todavía más espectacular. Y encima... Todavía más espectacular, cuidado. Bueno, a ver. Todavía es la palabra clave. Bueno, dentro de ese tipo de combate. No, a ver, yo es que no soy muy fan de los combates de Diablo. Yo entiendo que a la gente le guste. A mí lo de dar ahí, hacer clic ahí así encima de un enemigo para que le mates. No, a ver, con el clic haces el ataque básico. Después con Q, W, R, A, S, D, F, disparas todas las habilidades. Realmente es lo que más sueles usar mientras estás luchando. Y el combate es casi lo mejor del juego, súper dinámico y encima las diferencias entre las 20 clases que tiene son brutales. Y de hecho lo más difícil del juego es elegir una clase, porque todas son una pasada, están muy muy bien hechas. Y la fama también, pues hombre, pues porque tiene sus waifus, porque tiene ¿qué? Muchísimo waifu. Bueno, ¿qué? ¿Cómo que...? Pero Sergio, tío. Nada, me lo hizo de broma, ¿no? y después tiene muchísimo contenido, que es una de las dificultades de los MMO cuando salen, el nutrir de contenido a la comunidad, porque la comunidad se lo fuma en una semana. Sí. Pero como este juego lleva 3 años en Corea, pues el juego... Si tienes ahí... Fumarte tú al juego, el juego te fuma a ti. ¿Sí? Es divertido eso, es el Sensei. Muy bien. Esto, o sea, esto mola porque juntas esto con Babylon's Fall y ya tienes un juego bueno. En todo esto. deja aparte el otro. No, es que a mí, o sea, si se jugara como si fuera Babylon's Fall, a mí esto me molaría. Pero lo del punterito no...
Mira, en ese sentido, y por terminar, porque no me quiero alargar, que ya me habéis avisado, pero en ese sentido quizás te molaría entonces Black Desert. Black Desert, el sistema de combate. Ahora, es todavía más farmeo, es más chino farmeo que este. O sea, es una llegué a probarlo por curiosidad en móvil, que lógicamente no lo he probado, es imposible de jugar. Vale. O sea, tienes los laterales de la pantalla llenos de mensajes y de quests y de cosas. O sea, es una cosa que se te cae en los ojos. Pero sí, sí sé que era un poquito más... El sistema de combate es una pasada, ¿eh?, de ese juego, pero una auténtica pasada. Pero bueno... Te tiene que llamar. Sí, son muchas horas. He dejado de jugar a Destiny con los colegas, que es lo que dices tú, que tienes colegas ahí que llevan no sé cuántas horas. Yo tengo a colegas de Destiny ya esperando la raid, que se abre el día 5, creo. Pero ya tienen nivel para entrar, o sea... Sí. Están totalmente enloquecidos. Joder. En fin, tener amigos para esto, ¿eh? Madre mía. Joder. Tener amigos para no ver demasiado bien estás jugando a la consola. Demasiado bien estás, Lázaro, para como podría, sí, te podrías haber pedido para siempre, como este muchacho. Pero bueno, ¿qué más cosas? Aparte de las 857.000 horas que le has dado a esta historia, ¿algo sustancial? El Oli World sigo ahí peleando para subir en el ranking y tal. Lo analicé para el pasado número de la revista de Playmania y nada, es una pasada de juego también, una flipada. No sé si soy fan de la saga. Oli, pero... Madre mía, las gafas te quedan bien, ¿eh? Cuidado. Pero... Nada, el término gafapasta... Joder. Las cosas de Sergio, no te preocupes. Por el Oli, ni que estuviera hablando de Disco Elysium o yo qué sé. Pero... Bueno, es un sucesor, por así decirlo. En lo que es esa, en el ambiente gafapastil. En ese vertiente, por ahí. Efectivamente. Sí. No, pero es una pasada. Cuando hacen hoy día un arcade puro, que a veces es complicado de encontrar, si te gusta mucho ese estilo, pues este lo es. Y encima ha evolucionado muchísimo. Este es el tercer juego de la saga. Y es una pasada. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Aunque no te guste el skate, yo en mi vida he montado en un monopatín y no tengo ni idea de lo que es un flip y un lo que sea. Pero es que el juego es adictivo. O sea, es súper, súper, súper adictivo. De todas formas, tú con las adicciones tienes un problema, ¿eh? No. Claro, tengo las que tengo, sí. A ver, joder. Efectivamente. Pero es un rollo, es un endless... ¿Es como un endless runner o...? No. Los circuitos, o sea, o las pruebas tienen principio y final. Este sí que es más mundo abierto y hay como unos biomas. Y entonces, según vas superando pruebas, vas desbloqueando retos más difíciles y demás. Pero tienen principio y final. Y es eso. De hecho, en este caso... Como veis, tiene un rollo 2D y medio, o algo así, y es porque también pues, puedes tomar diferentes rutas en la misma y hay algunas que tienen secretos o te puntúan más, y es una pasada. O sea, en ese sentido, la precisión del control es muy satisfactorio. Cuando es de estos juegos que estás jugando y cuando te quieres dar cuenta, es eso, que no reparas en lo que estás haciendo, sino que empiezan a salir ahí los dedos, ¿no? Y es muy satisfactorio eso. Estoy viendo la imagen en la pantalla que está en el bioma de los plátanos gigantes. Había como plátanos ahí andando, ¿no? Es muy loco. Maravilla. Los diseños son muy locos, los personajes están muy guay, la pequeña historieta que tiene todos y demás. Tú, como que hay una deidad del skate y en fin, y estás un poco... Tony Hawk se llama. Tiene chulores, esto. Maravilla. No puede más. Y serio, le desbloqueas camisetitas, gafas de pasta. Maravilla. Gafas de pasta, claro. Tiene chulores, tío. No sé. Es que estaba viendo, sobre Sergio había una barra que ponía educación y se iba agotando. Iba cruzando aquí y ha llegado al final. Yo no puedo más. Joder, en fin, plátano gigante cerca de tu zona. Dices, madre mía, tío. Lo tiene todo el juego, no sé. Es una maravilla, pero yo, con todos mis respetos, esto ahora mismo en el mercado no. O sea, ¿quién lo va a preferir a todo lo que hay gordo? Es un poco eso. Joder, me sé varios. Este para empezar. Gente tipo Álvaro Castellano, toda esta gente. Eso también. Pero es verdad que ha salido hace mes y pico. Estaba todavía el mercado estaba virgen e inocente. Hasta que ha salido todo lo gordo. Pero bueno. Bueno, pero no sé, pero o sea, eso le debería preocupar a la desarrolladora, ¿no? Pero a mí, o sea, ya.
No, yo lo... A mí me la suda. Claro, no sé si no tiene mercado. De todas maneras, es lo que, que hay, o sea, hay juegos para todos y de sí, hecho, eso es verdad, eso es verdad. Y no a todo el mundo pues le gusta el Horizon o el The Ring, ¿no? Y todo eso. Con alguno, alguno lo das. Claro, o el GT7, o tal. Al final hay alguno que le gusta a alguien más que el Oli Wall, seguro. Pero bueno. No sé, está complicado. A mí me jode, o sea, yo lo digo ahí un poco desde el resquemor, porque sé que me gustaría bastante, pero no voy a poder jugarlo. O sea, es que no, es imposible, vamos, no puedo jugarlo. Joder, bueno, así ¿algo decente, Carlos? ¿O vamos a seguir así? No. Madre mía, se ha propuesto ir a muerte, ¿eh, Sergio, tío? No, tío, joder, es que, madre mía, Lost Ark, Oli, ¿no has jugado nada convencional, no? No va con tu estilo. Que depende de lo que se entienda por convencional. Convencional, bueno. Bueno, si por convencional es lo habitual, ahora mismo en Los Argues es el juego más jugado. O sea que es convencional. Es convencional. Sí, eso está bien visto. No te voy a sacar de ahí, no hay nada que rascar. O sea, está complicada la cosa. O sea, lo que viene a ser un shooter así es normal, un Horizon, un Gran Turismo, esas cosas no practicas, ¿no? No sé, bueno, ahora tendría que pensar, pero... Tendría que pensar, dice. Hay que joderse, tío. Bueno, Destiny ha jugado. Ha dicho que sí, ha jugado, claro, exactamente, Destiny. Ya está, nos quedamos con Destiny. Sí, nos quedamos con Destiny. Quedamos con la Reina Bruja. Me da miedo ya nombrar más juegos, ¿sabéis? Sí, a mí más. Yo a mí pensaba que el tío le iba a remontar y ha sido como otro escalón hacia abajo. Ha sido... Sí, no, a ver, con Sergio nunca lo vas a saber. Ahora tú puedes hablar del fold de Camilla, ¿no? Y aquí no, y aquí no pasa nada, ¿no? No te preocupes que alguna hostia le caerá ahora, Sergio, seguro. Alguna mierda de esas suyas ha jugado. Ha estado ahí, yo qué sé, se ha vuelto a hacer el Metroid o yo qué sé, cualquier mierda de esas. Ojalá, que va. Lo mío es súper... Es bastante... ¿Ves? Lo mío es convencional. A ver. ¿Ves? Va a ser ejemplo de convencional. Quitando el primero, pero eso es por trabajo. Sol Cresta, shooter que yo no conocía la saga, lo digo así de claro, ni puta idea. ¿En serio? O sea, a ver, la conocía cuando salió el juego y tal y cual, pero en su día... O sea, es de mi amigo, Camilla, tío. En fin, y me pareció, está jugando al que acaba de aparecer, que está muy bien. O sea, shooter, entre shooter y Valet Hell, depende del momento. A mí los Valet Hell no me terminan de convencer porque es que ahora mismo no tengo reflejo, básicamente. Además, es que me empiezan a llorar los ojos y no veo una mierda. Sí, sí, sí. Parpadear la primera vez en 7 minutos y empiezas a llorar directamente. Sí, además se te quedan los ojos ahí finos. Pero vamos, la gracia que tiene este juego es que en lugar de controlar a una sola nave, es una nave que está formada en tres piezas, en tres módulos o como lo quieras llamar, y en función de la colocación, pues tiene unas características u otras. Y eso mola, te tienes que acostumbrar al principio... a esa característica, pero está bastante bien, ¿eh? No es que sea la hostia, pero vamos, está bastante, pero bastante mejor que Babylon's Fall. Este es el juego. Sí. Este es el juego en el que han dedicado más tiempo a este que a Babylon's Fall. Babylon's Fall lo han hecho becarios aquí, pues eso. Solo con la música de Yuzo Koshiro, que lo hemos visto ya varias veces, pues ya merece la pena, sinceramente. Y además es que visualmente está mejor. Lo decía en el chat que tiene remezclas de los temas de Moon Cresta y de Terra Cresta. ¿Ese la jugaste en su día, Lazarín? Sí, en la recreativa. Sí. ¿Y qué tal? Bueno, jugarlo, sufrirlo, más bien, porque era jodido como el solo. Pero solo llegó uno, ¿no? Yo jugaba a los dos. Vamos. ¿En recreativa? Casi yo seguro, creo... sí. Falcon Cresta, dicen por ahí. Qué hijos de puta. Joder, vale. Sí, en recreativa. El primero era Terra Cresta, ¿no? ¿O no? Moon Cresta. Bueno, no lo sé. Es que tengo ahí la cabeza hecha un lío. Luego te lo confirmo. Si ves que me estoy mirando así un poco hacia abajo, estoy mirando el móvil a ver cómo era. He jugado todo. Lo que pasa es que este juego era en recreativa, era una putada. O sea, te cogías ahí los tres o cuatro. Tenías hasta... Creo que eran cinco, ¿no? Cinco ensamblajes. Casi todos los shooters son muy jodidos. Ya, o sea, pero este en particular. Cogías ahí los cinco ensamblajes, que era como... un robot así con una pistola y te daba una bala y te hacía porromba, todo a tomar por culo. A tomar por culo. Y además te daban justo antes de llegar al jefe. Llegas al jefe
con la navecica así haciendo fichi, 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 que no hacían nada, tío. Claro, están diciendo por ahí, el primero era Moon, que el fondo eran solo estrellitas. Vale, vale, perfecto. Vale, pues yo estaba hablando ahora mismo de Terra Cresta. Pues muy bien. Pues ya te digo, no, en su día no lo probé y ya está, pero que al asunto. Siguiente, Gran Turismo 7, que hay que hablar un poco más. Para mí es de los mejores Gran Turismo que han aparecido en los últimos años. Tampoco es mucho decir, porque la saga estaba un poco, para mí, o sea, no es que estuviera mal, pero a mí, en este caso, yo creo que se la han currado bastante en general. ¿Hay temas carnet? Sí. ¿Hay modo historia? Sí, aunque es un poquito flojer, se llama, tienes que estar ahí yendo a la cafetería y no sé qué historias y tal, te manda como recados o misiones, que básicamente es ganar carreras y ya está. Pero vamos, para gente como yo, que a mí me gustan este tipo de juegos con circuitos, por así decirlo, o sea, a mí me gusta mucho. Más cosas que decir de Gran Turismo, para que la gente lo sepa. ¿Es simulador? No. De hecho, lo de The Real Driving Simulator ya lo tienen que quitar. O sea, urge quitar eso. Es el único, para mí, defecto que puede tener, porque claro, ahora mismo, yo entiendo que en los tiempos de PlayStation e incluso Play 2 y esas cosas, pues eso en consolas era un simulador. Ahora con Assetto Corsa y estas cosas es que no, o sea, esto no es un simulador en absoluto. Lo cual no quiere decir que sea malo. O sea, es un arcade en cuanto a conducción, pero con gráficos muy realistas. Pero claro, al fin y al cabo sí, puedes cambiar los neumáticos, puedes hacer ajustes, pero está bastante, para mí, bastante más cerca del arcade. O sea, está más cerca del arcade. Yo no lo he probado, te lo pregunto. Para lo que es ahora mismo el estándar, o sea, te quiero decir, yo con el Assetto Corsa, sin ayudas y tal, yo soy incapaz de, o sea, doy una vuelta a un circuito dando gracias al cielo. Me parece muy difícil. O sea, enseguida los coches te trompean y tal. Aquí es un arcade, es decir, tú puedes tomar una curva como siempre, apoyarte en el coche. La técnica de toda la vida. Sí, de sí, yo lo hago siempre. Es así. Lo cual técnica no decir... La técnica de llevo 12 cubatas y apoyar un poco. Yo por eso en esos juegos conduzco mejor cuando soy cuarto que cuando soy primero, ¿sabes? Porque cuando me puedo apoyar en el resto de la curva, necesitas, no hay problema. Ahora cuando voy primero ya... La lía, ¿no? Pero una cosa es que sea súper simulador y otra cosa es que sea injugable. O sea, yo hay momentos con juegos del tipo Assetto Corsa o con los Toca aquellos de Codemasters que era imposible que fueras a 60 por hora con un coche deportivo que estaba preparado para correr y gires el volante un poco más fuerte de lo que debes y trompes un puto pues coche a 60 por hora que está preparado para correr. Venga ya. Pero si no tienes carnet igual que yo, si no sabes lo que... No tiene ni puta idea. Vamos a ver, es de lógica. Una cosa es que sea simulador y otra cosa es que se inventen un poco la dificultad. A ver, yo porque, te digo... Joder, con los F1 son simulador. Sí, pero puedes. Pero ¿con cuántas ayudas juegas? Con las mismas que yo. No, yo no juego. Con ayudas ni sin ayudas. No juego a esas cosas. Entonces, coño, esto puede ser simulado. Lógicamente, no sé, te compras un Seat Ibiza y vas a 80 por hora y claro que no te rompeas, tío. Pero es que lo otro es exagerado. Lo de los juegos esos es fantasía, la fantasía del trompo, tío. No, a ver, yo te digo, por amigos que sí controlan del tema y tal, y están bien hechos. O sea, es lo único que te puedo decir. O sea, que culean de atrás y tal. Yo voy siempre con control de tracción y de... El caso, Gran Turismo, que es la conducción de siempre. No hay daños, pero cuando digo que no hay daños es que ni tan siquiera hay daños estéticos. O sea, estéticos tiene pues un par de rozaduritas. Pinturita, un poquitín. Y ya está. O sea, es que es así. Que de hecho es uno de los, pues eso, es uno de los problemas que tiene para la gente que le gustan los simuladores. Por eso le digo que no es un simulador en absoluto. Lo que pasa es que todo lo demás está muy bien. O sea, la progresión de coches para mí está pues realmente bien. Empiezas con coches pues normales, por así decirlo. O sea, que yo qué sé, tío, los típicos Mazda no sé qué, tal. Tampoco entiendo mucho de coches y tal. El Mazda Demio. El Honda Civic. Esas cosas y luego te van dando pues esos coches que además no veas cómo se nota luego a la hora de conducir y tal. A mí la conducción me parece súper gratificante para lo que es, pero lo de siempre, para lo que es mi gusto y mi estilo. O sea, es así. Entonces, no sé, para mí es un acierto. Tiene contenido a expuertas, mucho circuito, mucho coche, mucho de todo. Quizá un poco de relleno en el tema de, ¿cómo decirlo?, de modos de juego y de opciones, pero bueno, a mí que haya, pues no me molesta. O sea, puedes comprar luego piezas y demás historias. A mí me parece que es, insisto, de los mejores
juego de la saga en bastante tiempo. De hecho, está mirando por ahí notas y tal, y le ha puesto bastante bien. Eso por un lado. Y luego a los que leemos, ¿cómo decirlo? A la gente que sean fans de los coches, que quieren saber datos, información y tal, le va a encantar. Porque ahí, sí, sí, hay un montón de historias que a mí yo me las salto. Lo digo así de claro, porque a mí los coches me dan bastante igual. Pero a la gente que aprecie esas cosas y demás, yo creo que le va a gustar mucho. Pero bueno, eso por un lado. Por otro, Elden Ring. Llevo poco, ¿eh? Déjame decirte que ya he confirmado, que lo he dicho en el chat, que por supuesto he jugado a Mooncresta. He jugado bastante más que a Terra Cresta. He jugado todo. El Terra Cresta era muy infernal. Mooncresta es muy básico, es súper básico. Es el ensamblar de toda la vida del... que ibas ahí, que bajaban las dos piezas y hacía ahí que tenías que colocar ahí. ¿Sí? Y había unos enemigos que en mi barrio llamábamos a la recreativa el guarra guarra, porque eran unos enemigos que salían hacia guarra 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 guarra. Qué calidad. Muy bien, Lazarín. Ay, qué gran apunte, ¿eh? En fin. Tenía que contarlo, tío. Eso sí, es así. Era fundamental. Que lo que decía. Y otra cosa que se me olvida, con Gran Turismo. Sí, sí, es fundamental. Me han dicho, pero Sergio, ¿hay alguno de estos, algún amigo en el entorno o conocido? Pero di la verdad, ¿qué juego tiene mejores gráficos? ¿Gran Turismo 7 o Forza Horizon? Forza Horizon. Sí. Claramente, además diría. Eso no quiere decir que Gran Turismo 7 no tiene unos graficazos escandalosos. Lo que pasa es que para mí, Forza Horizon tiene mejores gráficos que todos los juegos que ahora mismo en el mercado, salvo Horizon Forbidden West. Pero esa es mi opinión. También es cierto que es siempre complicado comparar géneros que no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿no? No se pueden comparar. Pero bueno, esa es mi opinión. Luego ya, pues... La cafetería está muy bien hecha, ¿eh? De cómo le gusta al Kazunori su tacita. Kafenori, tío. Su barista, Un shibarita. Kafenori. Kafenori Yamauchi. Correcto. No, pero ya te digo, está muy bien, ¿eh? Para los que le gusten los juegos, a ver, sin demasiadas complicaciones en la conducción, a mí me parece súper disfrutable. O sea, para la gente que no tenemos carne y esas cosas, que es que no tenemos ni puta idea, o sea, que nos quitan el control de tracción y es que nos damos una puta curva. O sea, es que es así de claro. Entonces, bien. Cositas. Del Elden Ring. Es que me han preguntado en el chat que hable del Elden Ring y demás historias. A ver, para empezar, por partes. En general, llevo como 14 horas, una cosa así, y me parece escandalosamente bueno el juego este. Tranquilamente. O sea, es realmente bueno, es buenísimo. Me recuerda, lógicamente, a Breath of the Wild. Para mí es Dark Souls 4, que afortunadamente han hecho un Dark Souls y no han hecho otra cosa, es decir, tienes tus estus y demás historias y demás, pero con el toque Breath of the Wild. Es decir, puedes ir donde te dé la gana, más o menos cuando te dé la gana, quitando un par de zonas que a lo mejor es más complicado llegar si no tienes cierto nivel, pero vamos, puedes ir donde, pues más o menos donde quieras. En función de la zona a la que vayas, evidentemente los enemigos son bastante más complicados que otros. De hecho, ahora mismo estoy en un sitio que es que, o sea, te matan con mirarte. Te miran y te matan. Es una cosa exagerada. Eso por un lado. Por otro, el tema del mapeado y demás es gigantesco y está muy bien delimitado. Y de hecho hay algunas veces que es... Yo he llegado a ciertas partes que son gloriosas. Están muy bien diseñados. O sea, esta gente, otra cosa no, pero diseña realmente bien. Insisto, para mí... Hombre, ya sabéis lo que pienso de Zelda Breath of the Wild. Para mí sigue siendo superior, aparte que es un juego del 2017, que con todo lo que eso conlleva. Pero vamos, para mí esto es de lo mejor que ha aparecido en mucho tiempo, Elden Ring. Lo digo de verdad. También es cierto que, insisto, para mí me gusta mucho Dark Souls 3. O sea, entonces, si no te gusta el 3, porque hay gente que no tal, a lo mejor le decepciona un poco. Pero vamos, una vez dicho esto, es súper continuista. O sea, en el sentido de... Yo he llegado a leer por ahí que es de lo mejor que ha aparecido nunca en la historia, no en esta generación, en la historia. Y ahí ya es cuando digo, cuidado, por una sencilla razón. Para mí, los mejores juegos de la historia, cuando empiezo a pensar los mejores juegos de la historia, el Zelda Ocarina, Super Mario 64, Final Fantasy VII, Super Mario Bros. 3, cosas así, son juegos que, aparte de ser buenísimos, eran juegos bastante revolucionarios. En este sentido, para mí Elden Ring no evoluciona absolutamente nada. O sea, es una especie de Dark Souls 3 con Breath of the Wild. Entonces, para mí no llega a eso, a ese nivel de grandeza, siendo muy bueno. Más cosas, tema técnico. Que hay gente que pregunta, tal igual, ¿es tan desastre? A ver, yo estoy jugando a PlayStation 5 y no he tenido prácticamente problemas, más allá de alguna desconexión del servidor y tal, pero no he tenido bugs ni cosas raras. Lo que pasa es que
es lo que dice la gente. Pero ¿por qué a este juego se le perdona ciertas cosas y a otros no? Es que, ¿por qué? Pues porque yo entiendo que es From Software y hay estudios que, pues, que no se les puede criticar. Se mira a otro lado y ya está. Para mí, yo creo que lo dije en el programa anterior, el ejemplo más claro del tema técnico de este título, o sea, el nivel que tiene, más allá de las animaciones que son de aquella manera y demás, son los personajes secundarios. O sea, los personajes secundarios son de PlayStation 2 o PlayStation 3, siendo muy generosos. O sea, muy generosos. O sea, no es que no tienen ni tan siquiera, muchos de ellos son prácticamente inmóviles. Es que no tienen, ya no te digo animaciones faciales, que por supuesto no tienen. Es que ni tan siquiera se mueven. Es que no se mueve. Pero eso es por el lore, tío. Eso es lo de siempre. Eso lo defiende mucha gente en muchas situaciones y tal. A mí en este caso da igual. O sea, que se muevan o no, pues te da un poquito igual. Lo que no, yo no sé. Claro, las cosas como son, sí. Claro, pero las cosas como son, eso sí. Es. Que no pasa nada. En las tierras estas, que no sé cómo se llaman, las tierras medias. Sí. El frío que hace, el tal. Allí la gente está. Congela las facciones. Está ratonado, claro, que es normal. La depresión, solo ve a gente fea, o sea, estás ahí, yo lo veo. Te has jodido. Tú compras ese, ¿no? El argumento ese compra, ¿no? Ya estaría. No, lo digo de broma. El tema de los gráficos, el otro día mi colega Mario, que es un poco así abanderado de la guerra de la consola, un poco de la guerra de las consolas. Qué horror. Que, es que tiene un colega en el curro que es muy de Xbox y él es muy de PlayStation, está siempre un poco ahí a la gresca. Y salió una comparativa que salía como que en el modo performance el juego iba como 5 frames de media por encima en PlayStation 5 comparándolo con Xbox. Y le dije, digo, un juego de From no puedes cogerlo de ejemplo de gráficos en ningún caso. O sea, esto no... Cuestión. Pero que además era el modo se supone que 60 frames en PlayStation 5 estaba entre 45 y 50. Yo le decía, iba a decir, o sea, es que este juego tiene que ir a 60. Es que no vaya a 60, da igual la consola. O sea, esta gente es una manca, tío, haciendo... Sí. Nah, el motor gráfico es el que es. Haciendo motores gráficos. En mi opinión, o sea, yo la sensación que tengo, insisto, estoy jugando en PlayStation 5, además en PlayStation 5, que llegué a leer que funciona mejor en PlayStation 5 la versión de PlayStation 4, digo, pero ¿qué es esto, tío? Sí. Esas cosas no pueden ser. O de Play 4 en una PlayStation 5. Eso no puede ser. Pues hombre, es, porque pueden meterle menos, o sea, tiene menos detalle, con lo cual... Lo que no sé si eso es una declaración oficial o lo hicieron los de Digital Foundry o... Yo lo he leído por ahí en algún sitio que otro. Los que soltaron la libre fueron los de Digital Foundry. Sí. Que comentaron eso. Y lo que comentaron desde From Software es que se solucionarían los problemas con un parche. Pero sí, sí, claro. Es un tema. Cada vez juegan más al límite, ¿no? Con esto del parche del día 1. Sí. Y a veces te encuentras cositas un poco... Sí, yo insisto, o sea, yo no he tenido problemas, lo que pasa es que esos 60 no van ni de coña. O sea, de hecho, en mi opinión, yo creo que normalmente suele ir a 40 y muchos, y a veces baja a 40, lo que pasa es que sí que es cierto que como, oye, nunca cae hasta los 30, al menos ni tan siquiera con enemigos muy grandes y tal, no he tenido caídas ahí bestiales. Pero también es cierto que la versión, por lo que parece, de PC es un desastre. Y los usuarios de PC son muy, en ese sentido, son... ¿Cómo decirlo? O sea, que dicen las cosas como son. Pero no se muerde si la lengua. Si te gastas 1.000 euros en una tarjeta gráfica y luego va como el culo, yo también me enfado, ¿eh? Claro. O sea, yo a mí me parece bien. O sea, sí, claro. Entonces, lo que digo es, me parece un juegazo, pero técnicamente va con lo justo y necesario, como era previsible, a pesar de la gente lo que quiera defender. Es que es así. O sea, ni más ni menos. Sabíamos que iba a pasar esto. Sí, pero vamos, insisto, también tengo que jugar más, que solo llevo como 15, 16 horas. Yo lo tengo muchísimas ganas. Joder, yo. Es muy bueno, o sea, a mí me parece juegazo, pero muy bueno. Además es que... ¿Me disfrutaría más si fuera más fácil? Pues sí. Ojo, si fuera más fácil, algunos jefes finales, porque luego lo que es el juego en sí tampoco es que sea muy, muy complicado. Y es cierto que se agradece que sea mundo abierto, porque si vas a al típico jefe que te mate de dos hostias y no tal, venga, a otra cosa, te vas por otro lado y ya está. En eso sí que es cierto que es bastante más accesible. Pero vamos, bueno, como Demon's Souls, pero sin puertas, básicamente. Pues Demon's Souls llegabas a un sitio y, uy, no se puede, me voy al otro lado. Tampoco... Sí.
Pero vamos, que tiene cosas memorables, que no voy a decir spoilers y tal, pero de vez en cuando tiene algunas zonas y algunos enemigos que es bastante acojonante. Bueno, eso siempre ha sido muy bueno esta gente. Pero para, bueno. Para mí Bloodborne es de mis juegos favoritos de la generación pasada y recuerdo que, por comentaros una cosa sobre lo que he dicho antes de la ambientación, ¿no? Y que parece que están ahí enratonados los personajes, yo tuve que dejar de jugarlo por la noche, tío, porque yo siempre juego con cascos. Y cuando jugaba por la noche me amargaba, tío, porque como encima Bloodborne tiene un toque además más oscuro. Sí. Y los, un toque, dice. Y los sonidos. Que, hombre, que quería decir de terror, ¿no? Pero es verdad que no es un juego de miedo. Pero es constantemente se escucha, si no poneroslo, ¿no? ¿No? Ese rollo. Y te juro que cuando llevaba una hora jugando, estaba depresivo, perdido. Era como tío. Y tenía que ponerme a jugar a las 9 de la mañana, con las persianitas levantadas, con la alegría de la mañana, porque si no, os lo prometo que me absorbía demasiado, vaya. Pero sí, a mí me flipan esta gente, no son ni muchísimo menos, vaya, en lo técnico no destacan y no llegan al estándar, pero yo creo que como lo hacen todos los demás sobresaliente, pues... Sí, hombre, al final a nivel artísticamente es una locura, claro. O sea, a mí sí. No me explota la cabeza. Sí, que a mí por eso me da rabia, porque si le hubieran metido un poquito, si hubieran recibido críticas en su día, pues a lo mejor estaríamos ahora hablando de otra cosa. Eso es verdad. Lo que he leído alguna vez, ¿no? Que decía, si la parte técnica del juego lo llevaran los del remake de Demon, claro, dicen, ostras, claro. Pues si hubiese ahí un match, pues a lo mejor habría, porque el Demon se ve de escándalo. Sí, sí, efectivamente. Es que lo que hay, pero bueno, que tampoco vamos a pedir peras. Si no fuera por los esqueletos esos que ruedan, tío. Vaya tele, vaya tela. Oye, que vamos ya con la actualidad. Joder, que nos liamos. Especificaciones técnicas supuestamente filtradas de Switch 2 con, pues eso, el hackeo de información, uno más, que en este caso le ha tocado a NVIDIA. ¿Las has echado un ojo? Lazarín, experto en esta en estas vidas. He visto alguna cosita. ¿Te la crees? ¿No te la crees? Al parecer es información que tiene ya un tiempito. Sí. Y contrastada, por cierto. Sí, contrastada y confirma un poco lo que... O sea, no llega a ser, está la CPU de Switch 2. O sea, no es así, pero sí es como la evolución del Tegra. Eso es. Y una serie de cositas, o sea, directamente se conoce la potencia teórica que va a tener, que va a poder hacer lo del DLSS para hacer ahí el interpolado y mantener ahí... frame rate bueno a resoluciones buenas. Sí. No se sabe, a ver, es que es lo que me está diciendo por ahí, yo no me creo nada. Bueno, pero esto no es una filtración, esto es un hacker que... Hackeo, eso es, claro, que no lo mismo. Claro, no es lo mismo que uno haya dicho, pues yo creo que la van a sacar, y ya ha saltado ahí la liebre, ya le han empezado a decirlo. Esto es un hacker, directamente ya ha sacado la información. Pero es verdad que es eso, perdón. Que es se supone que es una evolución del Tegra. Sí. Y es como, bueno, la potencia teórica y tal, que estaría, leí, como un pelín por debajo de PlayStation 4 o algo así, un toque o algo así por debajo. O PlayStation 4 Pro o algo así. Un toquecito por debajo, pues supongo que como Wii U era un toquecito por encima de PlayStation 3 en su día o algo así. Será un saltito así. Así que... Pero es que eso, si realmente se confirma, eso, el cambio sería bastante importante, ¿eh? Al menos en mi opinión. Ya, más que nada porque hay géneros que ahora mismo rascan mucho en Switch, sobre todo los Musou, que a mí me gusta mucho, ya lo sabes. Es que cambiaría la película, ¿eh? O sea, el hecho de tener una portátil que esté muy, muy, muy cerca de PlayStation 4... estamos en una generación en la que siguen sacando cosas para PlayStation 4. Eso es. Muchas, prácticamente muchas. Todas. Con lo cual... El 99%. Claro. Con lo cual, una portátil con potencia para mover todos los juegos que salgan al mercado prácticamente, con sus limitaciones, lógicamente, pero bueno. Cuidado ahí, ¿eh? Mira, dice Goscal, ahora sacarán la portátil de Sony, ojalá. Yo sigo. Ojalá. Eso... Esto no va a pasar, ¿eh? Tienen que haberse aliado con Steam, tío. Hacer una Steam Deck. Una PlayStation Steam Deck ahí, tío. Con el logo, nada más. ¿Y para qué? Tienes el God of War verificado, hombre. Eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, cuidado a los de Bungie, ¿eh? Que han dicho que el que se salte
la protección de Steam Deck con Destiny y le van a banear para siempre. ¿Así? Que es incompatible por ahora, sí. A tomar por culo. Bueno, pero eso, bueno. Que lo de Switch, sobre el papel, pinta muy bien, pero no sabemos... Ya se iba a preguntar. Porra rápida. Año, porque evidentemente sucesora tendrá. Año. Lazarín, ¿cuándo estimas tú que sale esto? A finales de 2023. ¿Aureal? Por ejemplo. 2024 como pronto. Ya. ¿Carlos? Yo la veía más por 2023, pero para no repetir la locurilla, que la estrenen con el nuevo Breath of the Wild, como hicieron con la primera Switch. Este está flipando. Muy bien. No, pero espera, es que a lo mejor lo que estáis flipando es lo que pensáis que este año sale el Zelda y no en el 2023. También, pero, no, a ver, yo creo que en el 2023, como ha dicho él, pero no sé, molaría, ¿no? Molaría con el nuevo Zelda, por tener un juego de lanzamiento bruto, ¿no? Y así... Ojalá. Importante. Ojalá. Pero vamos, yo creo, yo estoy con Lazarín. Yo creo que saldrá 2023... Pues, tiene digo, sentido. Sí, finales. No sé si finales del todo, pero plan septiembre, octubre, una cosa así, más o menos. La verdad es que llevamos varios años hablando de, joder, ¿cuándo lo van a enseñar? No, el año que viene ya. Y llevamos así 3 años. Hombre, pero también es verdad que es normal, o sea, con otras consolas es verdad que es pegar un tiro al aire, pero joder, Nintendo hace muchas revisiones de sus consolas y las hace un poco cuando le da la gana y aunque deje atrás a ciertos usuarios como cuando sacaron el joystick de la 3DS mejorada, sí. No es tal, o sea, está claro que la van a sacar y que la están haciendo. Yo lo raro que he visto es que, claro, han sacado la Lite muy tarde, ¿no? O sea, la OLED esta que parece como una Lite porque es como mejorada, con mejor pantalla, pero sin tocar procesador ni nada. Yo creo que han tardado mucho tiempo en sacar esa. Pero, joder, Nintendo con la de consola y encima con las portátiles se queda a gusto con las revisiones. O sea, que sí, pero esto ya sería relevo, yo creo. O llámalo X. O sea, ah, sí, no... o sea, lo veis como. Sí, sí, sí. Que no sería compatible con lo anterior, sí. No, no, sería. Siempre va a ser compatible, eso lo tengo claro, va a ser compatible. Yo creo, reescalarán, pero sí. Yo creo que mantendrá Switch, pero eso ya no será, ¿cómo decirlo? Será Switch realmente nueva, por así decirlo. Ah, vale, vale, vale. En mi opinión, ¿eh? O sea, es así. Pero bueno, más cositas. Steam Deck, que está dando que hablar en general. Lo primero, por el tema del drifteo del stick derecho, que en un principio lo han solucionado por tema de software, pero... Es un poco clickbait, ¿eh? Tu noticia ahí. ¡Cuidado que la consola! Ya le llegamos a la noticia y nada, está solucionado el problema de software, chavales. No, pero yo voy más allá. O sea, a mí me empieza a resultar sorprendente el tema de los drifteos de los sticks, aunque sean provisionales. Sí. O sea, es una cosa que a mí me llama mucho la atención. O sea, ¿por qué ahora? O sea, llevamos jugando con sticks desde hace 200.000 años y qué pasa, que ahora ha bajado la calidad de todo en general. Es que no, yo no lo entiendo. O sea, quitando, es que, peculiar, pues, eso, quitando los mandos de Xbox, que a no ser que me digáis otra cosa, no han tenido ningún problema en absoluto. No es cierto. De drifteo. Ah, bueno, de drifteo, pero yo he visto... De drifteo. He visto muchos mandos con el stick así muerto, ¿eh? Sí, coño, te digo. En este caso, drifteo. O sea, me quedo simplemente con el tema. Vale, vale. No, drifteo, ahí no. O sea, el resto han caído y a mí me parece una cosa. Yo he visto de lo. O sea, después de pasar por prensa y por compañías de videojuegos y tal, yo los mandos que más he visto rotos han sido los de 360 y One, ¿eh? Cuidado. O sea, sí, no pero... por drifteo, pero sí por otros muchos motivos. Sí, pero insisto, el drifteo este, ¿qué pasa? ¿Qué? Esto es una cosa un poco rara, tío, la verdad. A ver, ha empezado Nintendo porque el hardware que se han inventado para los analógicos es diferente, más pequeño y tal. Y dices, bueno, puede haber ahí un problema. ¿Sí? Pero es que ahora tengo un colega con una PlayStation 5 que le está pasando con un stick. Eso es, sí, sí. Joder. Que, claro... Al menos, a ver, de toda la gente que conozco de mi entorno y tal, es la única persona a la que le ha pasado y el mando, el único mando con el que le pasa. Yo también conozco gente con el gatillo de PS5. Pues que los gatillos también, pues otra cosa, igual, le metes motores y una serie de piñones ahí para que tal, pues es que te lo vas a cargar. Si es que, o sea, es que tienes dos piezas de plástico haciendo así constantemente... Sí. Y al final te lo cargas y si te ofrece ahí un poco de resistencia, sí. Pues vas a pulsar más fuerte.
Eso desde el principio sabíamos que iba a durar poco. Pero lo del drifting, joder, eso es un poco mierda. En el caso de Steam ha habido suerte. Pues ha sido una cosa de software. O sea, he visto hasta un vídeo de un tío que está ahí con el stick y da unos valores que no debe. Pero al parecer es software en el 100% de los casos. Sí, sí. Ya veremos. Saltaron un poquito las alarmas también, porque claro, en Switch daba problemas con el drift este, pero quieras que no, pues bueno, los mandos cuestan una pasta, pero bueno, puedes cambiar el mando o incluso la reparación no era tan complicada si eres un poco manita. Sí. Pero en el caso de la Steam Deck, si hubiese sido de hardware, pues la película es que ahí, sí, además abrirla no era sencillo, ¿eh? Claro, claro. Había leído por ahí alguna cosa que no es... 400 pavazos para, como para que te vengan ahora que... Sí, tío. Bueno, a ver que Nintendo Switch cuesta 330, ¿eh? También. Sí, cuidado. Claro, podías cambiar el mandito de... que son 40 también, pavos o lo que sea, pero que en ese aspecto estabas como... que obviamente sigue siendo una putada para el consumidor, ¿no? Pero dices, bueno, como mucho me voy a gastar esto para solucionarlo, pero en la Steam Deck, si llega a ser de hardware, habría sido un problema. Sí, habría sido... Imagínate la que te llega, que te va a llegar. ¿Cuándo te llega, Carlos? No tengo fecha todavía. Soy de la segunda hornada, pero estoy, según lo que me ha comentado Gabe Newell, en breve. O sea, ¿Te ha llamado? Oye, semana dos. Me acabo de comer la fabada y te digo qué tal. Ya está. ¿Sabéis que ha entregado las primeras, ¿no? Él mismo, ¿no? Así, en persona, ¿no? ¿Pero con grúa o sin grúa? O sea, ¿podía caminar o iba con un cacharrín de esos. Un tacataca. Un tacataca. Viejo americano, tío. Sí, ya, pero sería reforzado. O sea, porque eso no lo aguanta ni de coña. Lo que es seña de identidad de Gabe Newell es el lamparón en el polo. O sea, el tío no puede. O sea, el tío antes de salir a la calle lo comprueba y si no tiene un lamparón se lo echa, ¿sabes? Porque sí. Correcto. Yo, de hecho, tengo la teoría que se está dejando la barba cada vez más larga para intentar taparlo. Disimular. Directamente tiene el portal ahí. Coge las hamburguesas y se levanta un poco la barba y hace. Eso sería el reveal más increíble, ¿eh? Que se abriera la barba y saliera ahí el Portal 3, tío. Sale una boca y se come algo, tío. Joder, qué asco. En fin. Madre mía. Oye, que me dais mucha envidia, ¿eh? Yo quiero una Steam Deck también. Pero eso te iba a decir, ¿tú la 1 o la 2? ¿Tú cuál quieres, Lazarín? Que está... la primera que me mande Gabe, tío. Gabe, tronco. Mándame una, ¿no? Mándame la que te sobre. Sí, ahora después del chorreo al que le ha sometido te va a mandar una hostia. Sí. Joder, yo a tu consola la he defendido. A ti no, porque es que lo tuyo es muy fuerte, macho. Es complicado. Yo me como incluso una Ayaneo de estas chinas o lo que sea. O sea, cualquier mierda de estas. Con un procesador Ryzen y portátil, a mí me da igual que sea de Gabe Newell o de Harald Hornler. Me da igual. Yo quiero una mierda de estas, tío. Es que ahora se ha puesto de moda y hay mogollón de fabricantes que las están haciendo. Lo que pasa es que cuestan el triple que Steam Deck. Correcto. Que no sé dónde está el truco, porque he visto comparativas a nivel de hardware y Steam Deck en casi todas las comparativas es mejor al final, tío. Esto no lo sé. Pues sí, están hablando por ahí de que mil pavazos mínimo de plástico chinoso, efectivamente. Sí, es así, ¿eh? A mí me parece eso un poco timo, que quieres que os diga las estas. Sí, tío, pero hay cacharros que molan mucho, ¿eh? La Yaneo esta mola mucho. Ya, pero yo no me gasto la pasta... 1.200, 1.300 pavos. Y que vete tú a saber cuánto te dura. Pero vamos, que es lo que digo, o sea... Yo es que el miedo que tengo con Steam Deck es que se quede obsoleta. Pero eso no... Yo no pienso justo lo contrario. O sea, quiero decir... Sí, porque yo sigo jugando a juegos... O sea, PC es lo que es la plataforma más... ¿Cómo decirlo? O sea, más continuista en el aspecto de que yo tú juegas en la Switch y solo puedes jugar el catálogo de Switch, ¿no? Y demás. Pero en Steam vas a poder jugar a todos los juegos previamente que tengas comprado. Si tienes 2.000 juegos comprados, ya tienes todo ese catálogo. Y después, los juegos que lanzan en PC están pensados para jugarse de última gama, pero también con requisitos bajos. Piensa
que los juegos que vas a ejecutar con la Steam Deck son a 720p, además, que sí. Eso hace, que por eso puede correr el God of War, porque claro, al bajar tanto la resolución, pues el nivel de detalle, iluminación y todo eso es mucho menos exigente. Entonces, A mí en PC es la plataforma precisamente en la que menos miedo me da quedarme descolgado, porque yo, pues eso, tengo este ordenador desde hace 5 años, juego en alto, o sea, porque tengo una tarjeta de gama media buena, pero juego en alto a todo, o sea, y es lo que te digo, encima tienes un catalogazo a la espalda, que no es decir, me compro una consola portátil y me tengo que empezar a comprar juegos para jugarla, sino que si encima eras cliente de Steam, ya tienes ahí un montonazo de... Pero que no lo sea, si tú vas a Steam ya arrasas. O sea, si está bueno, todo encima, de precio. Eso encima también, ¿no? Pero hablar de los mods. A mí lo que más envidia me da es el tema modding. Porque hay algunos mods que molan bastante y te cambian los juegos entero. Y incluso detalles súper tontos, porque hay mods, eso, como tú dices, ¿no? Que son alucinantes y tal. Pero incluso el detalle tan tonto de poder instalar una traducción de la comunidad. Hay muchísimos juegos que te limita el tema del idioma y demás, y la mayoría de los conocidos, hay un buen samaritano que se ha hecho una buena traducción, te la descargas en un segundo gratis y a jugar, ¿no? Pero es a lo que os digo, ¿eh? Yo en cuanto a que quede obsoleta, también es que a mí mi plataforma predilecta es el PC, pero el PC es el que menos miedo me da por eso, porque todo es más atemporal y porque todo está preparado para que lo puedan jugar un número muy grande de gente. Hasta hace no mucho, la tarjeta más utilizada por clientes de Steam era la 970, creo, y vamos por la serie 3000. Entonces, eso también los desarrolladores lo tienen en cuenta, ¿sabes? ¿No? Y normalmente los juegos no son tan exigentes. Sí, sí. Pero bueno, Aureal, ¿qué opinas de Steam Deck? Es demasiado cara como para que dé estos problemas ya tan pronto, pero bueno, siendo una cosa de nivel de software que ya lo han podido solucionar. Sí, pues, ya está solucionado, pues, hombre. No, aparte de eso, me parece una pasada de máquina. Si puedes disponer de todo el catálogo de Steam, que es lo que dice Sergio, que ahí tienes títulos a mogollón a precios muy asequibles, entonces te puedes montar una librería. Yo de vez en cuando entro en Steam, digo, joder, todo lo que tengo aquí lo tengo muerto de risa. Sí. Así que... Sí, sí. Hay gente que decía que vaya puta mierda que para jugar a juegos que acaban de salir en calidad baja y 720p, como lo que quieres. O sea, que bueno, es portátil. Claro. O sea, me parece. Para poder jugar en calidad ultra a un juego que acaba de salir, al Horizon, por ejemplo, ya tienes que gastar una pasta absurda. O sea, a mí jugar al Horizon en calidad baja y en 720p en una portátil me parece la hostia. Bueno, ya ha salido obsoleta. Obsoleto tú. No tú, hombre. A mí, de hecho, me parece que es relativamente barata para lo que ofrece, sinceramente. Es que es muy barata, tío. Total. O sea, para lo que ofrece me parece que es bastante barata. Pero bueno, sobre todo el modelo básico, el más barato, creo que cuesta 50 euros más que una Switch. Eso es muy loco. Claro, a ver, han pasado 5 años ya. Claro. Sí, pero el precio. Pero sí, sigue siendo, o sea, me parece demasiado barato. Sí, yo lo que tengo muchas dudas, y supongo que por eso recalcan el tema portátil, es que esta consola, al igual que la Switch, pues también tiene su dock. ¿Sí? Y puede jugar, y ahí sí que creo que se le van a ver las costuras para muchos juegos, para otros no, para jugar un Cuphead o un Hollow Knight, pues perfecto. Uh-huh. Pero ahí sí que esos juegos AAA, que a 720 te entran de lujo, cuando los pongas en una tele, yo creo ahí sí que vas a sufrir. Bueno, y hay algo que no hemos comentado, que el sistema operativo este que lleva, que está basado en Linux, lleva una serie de ajustes en medio del juego. O sea, tiene un poquito de consola ahí. Puedes ajustar el nivel de potencia que quieres, a la que quieres que consuma el procesador, para economizar batería. Tiene una serie de ajustes de resoluciones, potencia, tal. Está muy bien, ¿eh? Que puedes hacer. Lo que leí fue como que podías jugar a Control, por ejemplo, si lo ponías a tope, te duraba 2 horas o algo así la batería. Y si lo ajustabas para que te aguantaba como 6 horas o algo así. Joder, o sea, no está mal, ¿eh? Está bastante guay. Sí, sí. Claro, 6 horas ahí en blanco y negro, tío. No sé, 6 horas muy flojo, pero a ver, que mola porque igual que tiene una cosa mala, que es lo que ha comentado Carlos, que tú la pones en el dock y no cambia mucho. O sea, no hay mucha diferencia porque, claro,
ya estaba bastante explotado lo que lleva. Sí que puedes ajustar ahí lo que tú quieras, tanto en portátil como eso, en el dock. Al igual que decía Sergio con los mods, el tema de otra cosa chulísima del mundo PC, ¿no? Y que con esta consola portátil lo tienes, es la libertad de configuración, la libertad de poder enchufarle un stick de ducha, un cualquier accesorio, el tema de poder configurar todos los botones como te dé la gana, que parece una tontería, pero yo, por ejemplo, juego bastante aventuras gráficas y cosas así, lo juego con el mando de Steam, no sé si lo conocéis, el que tiene como sí. Otro... Sí, sí. Que para muchos tipos de juegos es un mando horrible, ¿eh? Porque lo de... Para todos. Eso te iba a decir. Le dieron hostias al mando por todas partes, ¿eh? Pues no, para jugar, por ejemplo, aventuras gráficas es muchísimo más cómodo que un stick. Porque con el traspas puedes simular el movimiento de ratón y es mucho más fácil. Y para juegos de estrategia y sobre todo que no tienen competitivo, para juegos de gestión tipo City Skyline, también... Es que es lo guay, te lo puedes configurar por entero. Yo, por ejemplo, muchas aventuras gráficas las configuro para solo tener que jugarlas con una mano. Y estoy así tirado en el sofá y con ¿Y una con mano otra, juego al juego. ¿Y por qué? ¿Con la otra qué haces? ¿Eh? Pues no, no. Ahí ya. Eso también es totalmente configurable. Lo dejo ya. Comer doritos, tío, ¿qué va a hacer? Joder. Claro. Bueno, no, porque lleva gafas de pasta, es incompatible. Sí, pongo la pose de pensar, porque las aventuras gráficas son complicadas. Claro. Sí. Sujar el ganso, dices. Sujarle el cuello al ganso. Una cosa que, claro, que estamos aquí tirando de flores a Steam Deck, lo de los dos trackpad ahí en un lugar privilegiado de la consola, ¿eh? y los sticks en las esquinas ya casi... Eso te iba a decir, a ti... En el pueblo, ¿ya? Yo creo que tú te puedes subir a un stick y con la otra, o sea, lo que es apoyarte con los pies y con la otra moverlo así, tío. En plan Lilliput. Yo creo que sí, es tío. Una cosa así, ¿eh? O sea, el problema no es que estén ahí tan lejos, sino que el lugar privilegiado para el control ahí de los pulgares son dos putos trackpads. Sí. Que vamos a ver, si haces una consola portátil, haces una consola portátil. No de hecho, te podrían haber ahorrado uno. Quizá con no, no, se puede haber ahorrado todo. No, todo fuera. No, todo no. Para los juegos que a mí me interesan, ¿no? Y bueno, y otro punto también, joder, es que la pantalla... Me interesan, dice. Madre mía. Que, claro, pero teniendo una pantalla táctil, ¿qué sentido tiene poner dos trackpads ahí a los lados bien gordos? Ya, porque queda muy bien. Yo creo que con uno... Porque dijo, uy, qué bonito. Sí. Adelante. Claro. Tiene que ser simétrico, queda mejor. Es pequeña todavía, vamos a meter más cosas. Que sea más gorda. Eso sí, al parecer el ventilador es un poquito... Es un bufiditos. Sí, y, no. Y pesa como un kilo. No, bueno, no sí, sé si tanto, las pero... comparaciones de tamaño eran una pasada, ¿no? Joder, pero vamos, pero yo ya lo dije, a mí me gusta mucho y yo estoy deseando que fracase estrepitosamente para poder comprármela dentro de 6 meses por 100 euros. Qué bien, Lázaro. Muy bien. Esos son mis deseos. ¿Cómo lo veis? Pues que eres un puto miserable, eso es lo que es. Lo veo así. Qué asco, estoy contigo. Entre lo de Camilla y esto, tío. Bueno, cállate que empiezo gira ya. Necesito un Steam Deck, macho. Tengo que salir de gira. De hecho, me voy mañana a tocar. Necesito una Steam Deck ya, tío. Ah, pasaste, haz la promo entera ya que estás. Los chavales despistados, mañana Guadarrama, pasado en Burgos, ¿eh? ¡Ole! Al ataque. Y la semana que viene, Barcelona-Valencia. Tú imagínate dándole ahí al Destiny 2, a la bruja, ¿eh? No, porque reina, lo de... Los ah, bueno, es verdad, es verdad. Te banean para siempre, ¿eh? Madre mía. Joder. Sacar la VPN o algo y... Por ahí. Ya está. A ver, y esto supongo que lo dirán porque... Pues como el truquito de los de Nintendo con el Splatoon, que me jodió la vida. Lo harán para que no te puedas conectar a una red móvil y la conexión afecte a los demás jugadores. Y llegue alguien y diga que el Destiny es una mierda porque la conexión... Y la culpa sea de alguien que está conectándose ahí a una red 3G rural. Uh-huh. Ya está, hasta aquí. No sé... Sergio estaba No, es que estaba pidiendo, es que estaba mirando el chat, porque como está, no sé ni lo que estás diciendo y tal. Con despistarse deja de atender y tal. Entonces estaba mirando el chat, que están pidiendo entradas para despistar. ¿En serio? Pues... Sí. Pero cobráis. Joder. La gente paga por ir a por escuchar. Sí, tío. ¿Sí? Si vienes tú, lógicamente no pagas. Porque yo te invito y además... A lo disminuido... Pues... Lo tenía huevo, tío, lo siento. No... Perdón. Correcto. Tarjeta roja merecidísima, además. A los Sucknors, iba a decir. Sí, tío, sí, es un negocio, al fin y al cabo. Lo de la música. No va muy bien últimamente, por lo que sea, por la pandemia o por algo de eso.
Pero sí, hombre. Putin, ahí que no. Sí. Joder. Sí, sí. Como el Olioli, tío, por el mercado, tío. Efectivamente. Sí, por el Alioli. Por el Alioli. El Alioli la semana que viene que tocamos en Valencia. Ahí sí. Que oye, lo de, ahora que dices lo de las entradas, ¿sí? Vamos a guardar un par de entradas, venga, para sortearlas. Hola, para hola. La semana que viene, esta semana no, porque está todo vendido y está complicado. Pero que esa es otra, ¿eh? Está todo vendido, ¿eh? Sergio, cuidado. Sí. ¿Pero qué aforo tiene? 47. No, creo que son, el de mañana creo que son como 600 personas, ¿eh? Hostia, o sea, arreglado eso. La sala tocha. Joder, qué guay. Tocha. Madre mía, qué horror. Que bueno, voy a hablar lo de sortear entradas, hombre. Vamos a... ¿Quién hay por aquí de Barcelona y Valencia? Ni Dios, ¿no? Pues yo da igual. Sé, tío. Hombre, es que ya que no sea divino, una entrada, no vas a regalar una entrada. Si vale la pena, la gente se desplaza y todo, tío. Tampoco... Hostia, pero... Vale la pena, pero, tío, yo qué sé, si vives en Cádiz, te vas a ir a Barcelona a ver a Despistados, venga, hombre, no me iría ni yo, que tengo que tocar allí. Joder, madre mía, tío. En fin, bueno, ya está. Ya estamos, ¿no? Vaya, qué pesado, chaval. Que, a ver, Aureal, Marty's Dead, censura en... Solo en PlayStation 4 y PlayStation 5, por lo que he leído. O sea, no, sí. yo no lo he jugado. ¿Qué te parece censura a estas alturas de la fiesta? Porque había escenas demasiado crudas, según pues, parece. Otros a ver. Tratamientos y cosas así. Vamos a explicar cómo va esto. Para empezar, yo pensaba que este juego iba a ser el típico de terror psicológico de estos que sacan al kilo. Que sacan aquí, cuidado, control, que nos van a cerrar. Da igual, o sea, esto... me lo van a tapar. Una cosa por otra. Era una de las censuradas esa escena. Sí, y el tema es que. Pues me está dando un asco, tío, como para no censurarlo. Claro, sí. Madre del amor, tío. Qué maravilla, tío. Madre de mejor, Dios. Mejor poner otro momento. Joder. Madre mía. Control, tío. Mira, mejoras más. Qué careta. De mejoras. Joder. Mira, no me mires así que yo también me he asustado, ¿eh? La ha dicho la tía. Joder. Vaya, tío. Qué maravilla. Ha sido muy buena esa, ¿eh? Hijo de puta. Nos reímos por lo de la infanta Elena, ¿no? Todo. Que sí, joder, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Ya verás. Madre mía. Qué asco, tío. Joder. Madre mía. I'm Leatherface. Eso decía el de La Matanza de Texas. Joder. Sí, pues eso, ¿verdad? Que por los temas de esto, por la escena que ha mostrado, esto el juego va a tener edición física en PS4 y PS5, que es solo donde lo va a sacar, porque Microsoft tiene otros requisitos para sacar tiradas físicas y tal y cual. Ajá. Y esas escenas sobrepasaban el nivel de calificación máximo como para sacarlo en edición física. Así que en esas dos consolas va a tener esas escenas, pero no van a ser jugables. Y también van a recortar otra serie de contenidos para conseguir la calificación máxima como para sacarlo. Y bueno, ahí ya es debatible si a estas alturas, sabiendo que ha habido otros juegos un poquito más extremos en PS4, sí, sí, que han pasado el filtro, pues eso ya es debatible. Lo que pasa es que, claro, si no hacen esos recortes, va en contra de los intereses del estudio, porque se quedan sin la edición física, sí, sí. Y con la venta respectiva. Yo personalmente me parece que se podría haber gestionado de otra manera, que se podrían haber dado las opciones al jugador, que lo han intentado capear al final, porque puedes ver esas escenas, pero no son interactivas. Pero bueno... Luego al final habrá que ver cómo es el juego, porque estamos dándole bombo y a lo mejor luego es una castaña. No. A mí me atrae, ¿eh? No, yo lo pienso jugar la versión. Lo que se ha visto, me lo he dicho, sí. Joder, que es un poco psicópata lo tuyo, ¿eh? Pero bueno, sí, sí, para que no me vas a engañar. No, es que no se te cae la cara de vergüenza. Perdón. Joder, qué malo. Eso es un poco malo, ¿eh? Bueno, pero... ya, pero era un classic. Sí, correcto. No, pero bueno, pero el juego es para mayores de 18, ¿no? Entonces no entiendo, hay también unos barem... No, es para sí, niños, no te jode. No, pero claro, quiero decir, yo entendía que cuando lo calificas por encima de 18... Yo pienso igual que tú, anchas castellas. Sí, no, hay una calificación más. O sea, el problema es que lo tienen que calificar X o algo así.
Ya, y no lo pueden sacar porno, entonces en físico. Pero eso claro, y no lo puedes sacar en físico. Ya, a mí me parece súper raro. Que sobre todo eso, si fuera un contenido que no se está calificando pues para mayores o si fuera otro tipo de cosas, pero si es algo más 18, pues eso. Y si encima pues te lo advierten, también tienes, porque sé que el juego tanto en PC como en Xbox tiene también un modo censura, sí, pero no es tan vasto como el que al final les han impuesto, ¿no? Pero yo qué sé, es eso, que pongan advertencias, que pongan historias o que tengas que hacer ciertas validaciones a la hora de la compra. Pero el tema de la censura a mí me parece un poco absurdo. También cuando 5 minutos después vas a poder ver un streaming de alguien jugándolo en otra plataforma y lo vas a ver igual. Sí, también. Sí, 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 dicen, no, dicen por ahí en el chat que es por el... Por el sistema es por el tema del... Eso, es calificación americano. Sí. Americano, ¿verdad? Sí, bueno, allí americano, son sí, más especialistas con esas cosas y tienen una serie de... De tiers. Le llaman R, creo, la calificación R es cuando, pues sí, eso. Sí, claro. Creo que el, no sé, yo es que hasta esa altura de la fiesta, no sé, eso de censurar temas así cuando salen, ¿sabes? Sobre todo temas de miedo, temas de gore y tal. Sí. No sé, que el, si tienes 18 años o mayor de 18 años, pues es que ya está. O sea, no me parece... O sea, a mí me da, por ejemplo, las escenas que he visto me da un poco de asco, pero bueno, coges y no juegas. Lo que está diciendo Control, que al parecer ha salido la tía como desnuda y tenía el pecho censurado, tío. O sea, después de arrancarle la cara con las manos. ¡Una teta! Claro, cuidado. Una teta. Americanos, os recibimos sí, con alegría. Es que estamos fatal, tío. Sí, estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? O sea, es bastante sí, absurdo que para unas cosas tanto y para otras tampoco, ¿no? Entiendo yo. Sí, ¿no? Sí, no, y porque luego, sin entrar en spoilers, son contenidos que han querido tapar un poco, pero yo sé juegos que han salido sin censurar y que tienen escenas similares, por decir más lejos, Outlast, tiene sin censurar algunos de los contenidos que han querido tapar en este juego, pero bueno. También los porque tiempos cambian y... Outland no tuvieron huevos a llegar hasta ahí, tío. La censura. Pero venga, avanza, que avance tu puta madre, yo no juego a eso. Más de 16, venga, para adelante. Podría ser, eran lazarines ahí los que estaban ahí jugando. Ya ves, sí. Madre mía. La censura. Cuidado, eso, que va a enseñar ahí un... Cuidado, otra cosa. Va a salir el pajarito. pero lo que no entiendo es que si la censura ha sido por el tema de la distribución en físico, ¿por qué solo ha sido en PlayStation y no en Xbox y en PC? Porque en Xbox y PC va a salir solo en digital. Ah, vale. Sí. Ok. Es que lo que no... Y ya está. Pero porque bueno, eso enlaza con que Microsoft tiene también una serie de requisitos para las tiradas físicas, porque vale, impone un mínimo de cantidades. Uh-huh. Eso ya es otro debate, porque también tiene unas movidas con los juegos físicos bastante interesantes. La tirada física, la de la cara, tío. Sí. Joder, qué asco, ¿eh? Madre mía. Bastante asqueroso, ¿eh? Pero bueno, es lo de sí, siempre, tío. Oye, que lo quiera jugar, que lo juegue. A mí me da bastante asco, pero coño, sí, no sé. Hace 30 años le dieron un Oscar a una película en la que pasaba eso. El silencio de los corderos. Y tampoco pasó nada. Y bueno, eso, y es súper premiada, o sea que no sé. Estaba pensando... Hace y es América, años, ¿no? Y pensaba que era... Que tenía mucho más tiempo, o sea, que iban una peli en blanco y negro o algo así hace 30 años. No, pero es que ya hace, ¿no? De finales de los 80, creo que esa peli. Sí, pero tanto, sí, yo me he quedado bastante flipado, sí, la verdad. Y de hecho, no recuerdo que esa película fuera especialmente bestia. Sí, tan hombre, tenía alguna cosita, ¿eh? O sea, claro, pero sobre todo es una escena en la que se ve pues lo que hacía el tío con la piel de sus víctimas. Sí, me acuerdo. Ay, ese es el culmen, el clima. No, yo creo que la escena más desagradable de esa película es el bailecito. Esa, claro. Sí, que, sí. Esa, claro. Sí. Pero de eso me acuerdo, pero no, bueno, es que da igual, que va a ser Hadouken TV, en fin, coño. Hadouken Movies. Madre mía. Que oye, vamos con el tema. Con el tema final de la actualidad, sí. La lista elaborada por la organización Guinness sobre los 50 personajes más famosos de la historia de los videojuegos. Una lista que, joder, ¿qué te parece, Aureal? Yo estoy deseando ver tu cara de asco cuando veas ahí. Luego metíais conmigo ahí, con mi ranking, y luego estaba ahí, pues, gentuza, tipo castellano también y tal. Pues ahí la tenemos. Vamos a hacer un repaso porque a mí me parece súper curiosa. O sea, no sé cómo lo veis vosotros. Curiosa porque ser te gusta. Benevolente, ¿no? ¿Cómo? Le gusta el 1, hombre. Claro. Y el 2.
No, no, pero hay cosas, joder, hay cosas que a mí me han llamado bastante la atención. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué vas a decir algo? Dime. Yo creo dejar claro que esto sale de una votación de 13.000 personas. Uh-huh. Y después son los más, o sea, y esto lo digo más por consultar, la lista es de los más famosos, ¿o sí. cómo? ¿Cómo es? Más famosos. No, más populares, ¿no? Más populares. Pues más ahí, populares, ahí sí, hay cosas que son indiscutiblemente raras. A eso voy. A mí me han llamado bastante la atención. A ver, vamos con... No vas a decir todos, pero vamos, por lo menos los 10 primeros. Primero, Mario, que yo creo que para sorpresa de nadie. De nadie, en absoluto. De nadie, correcto. Segundo, a mí me sorprende más, pero me llena de felicidad, que es Link. Que no Zelda. Cuidado. Ojo. No, mal. Cuidado. Ojo, cuidado. Hay gente que confunde, toda la gente del sector que a Link le llama Zelda, ¿eh? O sea, también te digo. Sí, que telita. Se escapa. A ver, tercero. A mí este, siendo, le metería en top 10, pero el tercero me parece que está bastante arriba. O sea, me ha llamado la atención que es el jefe maestro, Master Chief. O sea, que en los tiempos que corren... Es que no sé. Es el personaje con menos carisma del universo. O sea, es que es... Yo solo lo entiendo si los 13.000 son americanos. Hombre, claro. Votado, claro, es que ese es el rollo. Y pero es que no es únicamente la única señal de que... De que los 13.000 son americanos y se han comprado la consola hace 3 años, ¿sabes? Es que es muy raro. Y eso, no vamos, a mí sentido. Halo me gusta muchísimo y me mola. Sí, pero como personaje, pero... o sea, el juego está muy bien, pero el personaje... Pero más que nada porque es una armadura, es que es así. Que claro, es que no tiene nada, pero ni siquiera... Y ya no solo, o sea, por el personaje en sí, como tú decías, Sergio, sino por los que le rodean. O sea, el personaje te puede flipar o puede ser muy icónico para ti, pero joder, ponerlo delante de Snake... Me parece. Sí, claro. Correcto. Bueno, ahí está. Es que cuarto, a mí, que esté cuarto Solid Snake me llama mucho la atención, más que nada porque haya superado a personajes como el quinto, que es Cloud Strife. Yo es que eso, o sea, no es que esté de acuerdo, ¿no? Sino que a mí me parece que Cloud Strife es muchísimo más famoso, o sea, le conoce muchísima más gente que a Solid Snake. Esa es mi opinión. Date cuenta que es Cloud, a mí, vamos, yo soy súper fan. Mira, lo tengo aquí. Yo soy fan de los dos. Soy súper fan de Cloud, pero es verdad que es un personaje de un juego, ¿eh? O sea, bueno, después ha habido un remake y en los Tactics también sale, pero Snake sí que tiene más juego. O sea, sí, pero yo os lo cambio. A mí, por ejemplo, me sorprende que estos estén por encima de, es más, que no haya hecho ni tan siquiera top 10 un personaje como Kirby. Que no digo que a mí me guste, que a mí me gusta Kirby, ¿eh? O sea, cuidado. Que me gusta, me hace gracia, pero a tampoco ver. Me he estado. Pero en cuanto a famoso, o sea, conocido, sí, es verdad. Incluso Pikachu, o sea, que no esté por ahí, me parece. No, pero Pikachu sí está, uno, ¿no? Pero Pikachu está en el. No sé en qué, lo tengo que buscar. El 40 y algo. Kirby está en el 18 y Pikachu es que no sé ni dónde está. En el 20. Y uno, Pikachu es incontestable, pero otro que me parece una absoluta locura, aunque el personaje no esté en sus mejores momentos, pero por popularidad, Sonic. Por ejemplo. O sea, Sonic hasta tiene su película reciente que no le ha ido nada mal, y, o sea, no sé, por popularidad, por eso me interesaba saber cómo el título del ranking, ¿sabes? Porque si es por popularidad... Ojo que está mi Gordon, amado Nico Bellic. Nico Bellic el 13, ¿eh? No me puede dar más asco, es el personaje que más asco me da de cualquier videojuego, tío. Pero con mucha diferencia, le odio. Sí, pero aparte de eso no me parece que sea tan conocido. A mí me da que pensar. O sea, que esté Nico Bellic, por ejemplo, mucho antes que Pikachu, es que eso no se lo cree nadie. O sea, no, a mí me llama mucho la atención. O sea, es que es súper, súper extraño. O sea, e insisto, Gordon Freeman, mi Half-Life me encanta, pero que esté el octavo... Y que esté, por ejemplo, Pac-Man, que más allá de nosotros, yo creo que ya a estas alturas de la fiesta, desgraciadamente, no le importa absolutamente a nadie que está por encima. Bueno, pero al fin y al cabo, a ver, esto es... ¿De Lara Croft? Pues no sé. No, eso no. ¿De eso Sonic? No sé. Yo creo que esta gente lo que ha hecho ha sido meter en Google personaje famoso de videojuegos y han ido apuntando los resultados según les salían y ya está. No. Y como le salieron 13.000 búsquedas, dijeron, han votado 13.000 personas, ¿no? Y todo. Es raro, a ver, este tipo de listas siempre, no, pues no estás de acuerdo tú o no cuadra con tu gusto, lo que fuera. Pero hay, como se está hablando de popularidad, pues eso, Pikachu... O sea, Pikachu a día de hoy mueve muchísimo más dinero, que al final es como uno también puede medir la popularidad,
Que vamos a ver, que en una lista de 50... Que, perdón, Freeman o que... Pues todo lo que... O sea, en una lista de 50 está... el de Brutal Legend, tío, Eddie Riggs. Eso es que un personaje guay, que era un personaje guay, pero ¿qué sentido tiene? Y hay dos personajes de Call of Duty. Es que esa al que iba a ir. O sea, lo de Call of Duty. Pero ¿quién conoce a los personajes de Call of Duty? Pero vamos a ver. O sea... Estos personajes son muy míticos del Modern Warfare. Sí, pero, son muy míticos. No les conoce nadie. Yo no distingo al Soap, al Ghost, al otro. Claro, está el McTavish, el otro, McTavish. El Capitán Price y el Ghost. Sé quién es quién. Sé que el Ghost es el de la máscara, pero los otros dos no tengo ni idea. Sí, hombre, los otros son famosos. Hombre, si ha jugado Call of Duty, que fue guay. Sí, que hay uno con bigote, pero no sé si es el Soap. Es McTavish. McTavish, ahí está. Sí, es el Soap McTavish. Pero vamos, que no. O sea, que hay mierdas. O sea, Marcus Fenix, venga, también. El otro también del Gears of War. ¿Sabes? Que bueno, Marcus es el único de entre Halo y tal. Es el único que, bueno, que tiene algo de gracia como personaje. Sí, sí. Pero, tío, o sea, es un... Pero yo voy más allá. A mí otra cosa que me ha llamado mucho la atención. Naruto, le considera personaje de videojuego, me parece bien. En el número 29, que dices... Sí, tío. No, pero ojo, es que Goku ni está ni se le espera. Sí, sí, claro. Está muy abajo. Hay un Goku. Sí que está. Sí, el 41. Hay un Goku, pero hay un juego. O sea, en el 41. Pero dice, pero tío, eso... Que es de otro juego, de una cosa... Super, eso es súper random. Es un poco... Y me hizo mucha gracia Naruto. Y siguiente, Altair. ¿No? Es como. Es absurdo, pero vamos. Y el de Leisure Suit Larry, que es, no le gusta a nadie. Sí. Ya, y a los que nos gustan las aventuras gráficas, nos gusta Larry. ¿Sabes? Bueno, es asqueroso, pero bueno, al menos a ese se le conoce un poco. Y oye, el juego de Naruto no se escribe así, ¿no? Claro, o sea. Que no, pero quiero decir que es Naruto Konoha Ninpoch. 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 Se la ha sacado la Poch. Ninpoch. O sea, se han inventado el juego directamente. Esto es un desastre. La gente que haya votado esto, aunque esté de acuerdo, que se vaya a la mierda. Personajes de lucha, que para te das una idea, solo hay uno, por lo que yo he visto, Ryu en el 49. Ryu. Y ya está. Sí, sí. El resto ni es nada, para nada, ¿eh? De juegos de lucha no hay absolutamente nada. De hecho, en el 22 está Shadow de Sonic Adventure 2. Sí, o sea, el alter de Sonic que en fin, o sea... está antes Shadow que Altair o que Sephiroth o Donkey Kong. Está antes Shadow, ¿sabes? Sí, incluso ya la última. Jack, de Jack and Daxter, en el 26. Que dices, con dos cojones, venga. O sea... Con dos cojones por delante de gente como Dante, o sea, como Donkey Kong, estamos locos. El 50 es tu preferido, ¿eh, Sergio? El 50 no ha llegado, ¿quién es? El 50 es Augustia, hostia, qué asco, tío. Joder, qué sinceridad. Sí, por eso lo he dicho, que sabía que... Es repulsivo. Y mira que era bueno el último juego. Sí, el mejor diseño de personajes de la historia, tío. Estéticamente me parece increíble eso. Sí, sí. Madre mía. Es repulsivo, tío. En fin, pero bueno. Oye, que hasta aquí la actualidad y ahora vamos con lo que más ganas tengo, el solomillo. A ver, con esos tops. A propósito de Gran Turismo 7, acaba de aparecer y tal, hemos pensado que vamos a hacer un homenaje, entre comillas, y dije, ¿qué podemos hacer? Pues vamos al inicio de la saga, Gran Turismo, 32 bits, y vamos a hacer un solomillo con nuestro top 10 personal de nuestros juegos favoritos de velocidad de la era de los 32 y 64 bits, y un top 5 de auténticas escorias que aparecieron también en esa época, que además hay para dar y para tomar, a pesar de lo que Aureal... Y Lazarín parece ser que piensa que no había juegos suficientes. Pero bueno. Y yo voy a hacer un inciso luego con Control, que tengo el listado de Control ahí de manera furtiva, que voy a desvelar trapos sucios de Hadouk en rojo, ahí en nuestro chat privado y tal. ¿Por qué? Porque Control, como tiene una especie de aura de un ser ahí, pues eso, que está por encima del bien y del mal, que controla mucho, y que tal, y que fíjate, a ver qué me puede y tal, no tiene ni puta idea. O sea, es un niputeísmo, igual que nosotros, pero en la oscuridad. O sea, para que la gente sepa el pelaje de este personajuelo
de la basura a controloide. Así, o sea, me está puteando, además, me está metiendo a mierdas aquí para no ver, pero bueno. Que solo, sí, que eso voy luego. A ver, primero, Aureal, tengo unas ganas tremendas de escuchar tu top 10. Primero empezamos por top 10 y luego por ponzoñas. Primera ronda, Aureal. Pues mira, el top 10 se ha quedado en top 6, porque siendo honesto, yo de coches he jugado poquísimo en 32 bits y en 64 bits no he jugado nada, ¿eh? Lo jugabas tú todo, así que no puedo aportar absolutamente nada de 64. Que he hecho, a ver, yo lo he tenido en cuenta y efectivamente he metido más de 64 en el top, y os lo digo, y en el top 5 basura, como a la Nintendo 64 le han dicho que era una pedazo de mierda de consola en juegos de velocidad, que no tenía nada de tal y cual, que tenía casi todo bazofia, he hecho top 5 solo de PlayStation 1, para que veáis la auténtica escoria que aparecía en esa consola también. Lo que pasa es que como salía mucho, pues la gente no tal, para que lo tengáis presente. A ver, primero, top 6, ¿no? En tu caso, ¿no, Aureal? Sí. Solo te ha salido del nabo, top 6, personal. Y por cierto, hay que aclarar, en un principio, joder, para los oyentes... Espera, que hay que hacerlo bien. En un principio iban a ser juegos de velocidad más o menos realista, o lo que se consideraba en aquel entonces relativamente simulación o algo así. Es decir, ¿vale Ridge Racer? Sí, vale, porque era más o menos el arcade, pero gráfico realista. ¿Valían juegos de Fórmula 1, de rallies, de motocross y tal? Sí. ¿Qué no vale? Wipeout, F-Zero, Mario Kart, ese tipo de cosas. Entonces, lo dejo claro para que... Los buenos, aquí, o sea, quitas a los buenos de la lista. Es que... Hay que joderse. Para que Aureal se marque un despropósito total y absoluto. Pero lo cuenta, que ya que estás sacando los trapos sucios, cuéntalo todo. Porque cuando tú dijiste, vamos a hacer un top de conducción de 32 y 64 bits, empezamos a proponer títulos, yo pregunté que me dijeran, y entonces ya te sacaste de la manga la regla. No se puede decir juego de kart ni de naves. Aquí sobre la marcha, venga, aquí, reculate. No. Es decir, tú mismo subvertiste las reglas a tu gusto después de decirnos de qué iba a ser el top. Pero porque era de Gran Turismo, entonces yo lo consideré en mi interior evidente, pero ya veo que en mi fuera interno. Interior. ya veo que no, de todas formas es cierto que he sido bastante cabrón, porque en 32 y en 64 bits apenas salieron juegos de velocidad, o sea, de conducción de ese palo. O sea, sí, es verdad, no había ni uno. No había ni uno, hay que joderse. A ver, Aureal, a ver. Tu había top. Un Ferro, pero que los hubiese jugado por lo menos yo. Joder. Venga, empiezo con uno que no le vas a poner ninguna pega. Top 6, ¿no? Top 6, ¿no? Sí. Vale. Ridge Racer. ¿Cuál de ellos? ¿El 1? El primero, sí. El primero, que fue el primer impacto. Todo lo que tenemos asociado a PlayStation, la primera consola. Estaba Saturn, pero fue esta la primera que tenías unos juegos 3D en casa. Que era un espectáculo, y además esta era la conversión de la recreativa, que era por entonces, no éramos tan técnicos, pues decíamos que era una conversión perfecta. Sí. Y además que era también una proeza técnica lo que consiguieron con este hardware, todo el rollo este del truco de que se cargaba la memoria RAM y podías ponerle tú luego la música. El contenido también, que duplicaron el número de circuitos. Los minijuegos de mientras cargaba. Exacto. Vamos, que era una pasada, incluso teniendo en cuenta que era una conversión de la System 22, salvando las distancias. Sí, sí, lo hicieron bastante guay, hombre, no llegaba el frame rate, no llegaba la resolución, sí. Que luego al frame rate al menos llegó con la edición aquella que metieron en el Type 4. Sí. Pero lógicamente, tener esto en casa... Era una cosa muy de hecho, loca. De hecho, para mí la han metido demasiado abajo. La única crítica que te pongo a esto, pero bueno. Sí. No, y que evidentemente no se veía como en el vídeo. Yo he escogido un vídeo que se vea muy bien para la transmisión. Pero eso sí, yo también he hecho esa trampa, pero por ejemplo, a ver, no es justo mostrar juegos de PSX o de 64 ahora mismo a la resolución que más o menos la gente está viendo esto, porque no... Eso, o sea, por los marcadores y tal, yo sospecho que es la recreativa, que es la emulación de una recreativa. Pero bueno, yo qué sé. Podría ser, porque yo veo demasiado poco popping.
para lo que es la versión de PSX. Es en lo que más me estoy fijando, pero bueno. Claro. En emulador. Vale. Me ha asegurado. Vale. No. Está Control ahí ya diciendo las cositas, macho. Correcto. PS1 emulador. Lo que pasa es que se ve súper bien con todos los filtros y la resolución 4K. Por eso sí, pero bueno. Y la banda sonora era una locura. Sí. La banda sonora es de las mejores de es una de las cosas que iba a comentar. Yo tenía 12 años y fue mi acceso a la música electrónica, o sea, fue de repente vi esto existe, o sea. Y para lo que has quedado, madre mía. Joder. Igual a que ver, después, le salió la perilla, Se escuchó la música esa y hizo de repente flum. Le salió de golpe. Perilla de golpe. No me la he cortado, entonces. A ver, Aurea, con V-Rally. Mira que yo este tipo de juegos no me... El horror. Mira. En principio, pues fue mi toma de contacto con el género, básicamente. Yo no estaba muy familiarizado por entonces con todo este tipo de juegos de rally y todo esto. Y a mí me flipó. Que era además súper fácil perder el control y volcar. Es que molaba como giraba. Parecía que tenía un palo enganchado en la parte frontal del coche y lo iban girando así. Y se movía solo la parte de atrás. Era una cosa muy, muy rara. Juego sobrevalorado, en mi opinión. De los juegos más sobrevalorados ya que existen, pero con diferencia. Yo recuerdo este juego, técnicamente veía la demo, sobre todo de noche y tal, era acojonante. Pero, o sea, los coches flotaban, que era, o sea, daba asco, no podías en las curvas, no podías acotar porque se ponía a volar el puto coche este de mierda. El coche con mirarle volcaba. Lo bueno que tenía es que los rivales también les pasaba lo mismo. Es decir, eso sí. Sí, era coherente, sí. Sí, con un poquito de rebufo, a lo mejor estabas tú a medio kilómetro detrás y ya volcaba el otro, de forma preventiva. ¿Y tenía editor de carreras o eso ya? Porque yo he jugado mucho, mucho, mucho al de Dreamcast, al V-Rally de Dreamcast. No lo recuerdo que tuviese. Porque eso es de las cosas... Que yo recuerde, no. Y el de 64 tampoco. Vale. Porque en mi opinión, lo que yo recuerdo, Eso era de las mejores cosas que tenía este juego en su momento, pero eso, yo jugué ya en Dreamcast, vaya, que también he de decir que en mi caso tampoco, si lo hubiera tenido no me hubiera fijado, porque es que los editores me dan tan sumamente igual. Yo lo que hacía era la cuesta más larga posible, ¿sabes? O sea, quiero decir, hacía un circuito recto con una cuesta hacia arriba, con una rampa, y a ver hasta dónde, para reventar el coche. O sea, ese era mi nivel de edición, pero joder, por eso ya me lo pasaba puta, medio pero verano, claro, apasionante eso, madre mía. Joder, qué nivel de creatividad. Increíble. Joder. Miyazaki a mi lado. Un becario. Sí, hay que joderse. A ver, Aureal, cuarto. Pues aquí viene la primera hostia. Crash Team Racing. Bueno, venga. Simulador, como todo el mundo sabe. No, tú no has dicho simulador en ningún momento. No. Así que dijiste juego de conducción. Aquí hay cars que se conducen. Pues ya está. Bueno, porque vais a meter esto, si no dos, tres. Hombre. Pero en Mario Kart no lo vamos a meter ninguno, tío. Realismo puro, ¿eh? Lo del realismo fue una regla posterior y te has pasado por el foro. Muy bien. Exactamente. Yo venía de juegos de kart, conocía al de Mario Kart de Super Nintendo y ya. Uh-huh. Y este traslado no oculta que lo copia descaradamente, trasladó la fórmula a la saga Crash y además que yo recuerdo que estaba muy cuidado también la edición en castellano y era súper divertido y he hecho un montón de partidas con amigos y disfruté muchísimo. Así que, ¿qué te parece? A mí me parece que estaba muy bien, pero sí. Que pues eso... Que no es realista. Primera trampa. Que no es realista, ¿no? No es realista que un bicho ahí en el podio. Pues sí. Hay que joderse. Pero bueno, me las esperaba también, ¿eh? Yo he hecho alguna, también te cuento. Anda, mira, qué sorpresa, ¿eh? Sí. Pero... Vale, las gaunas. Sí, tenía que meter uno porque es que le tenía que meter como... Fuera como fuera, pero bueno. Siguiente, toca ya... ¿Cuál era? ¿Cuarto, tercero? No sé, tío. Estos ya son tercero, segundo y primero. A ver, muy bien. Tercero. El tercero,
Pues a ver, yo venía ya con un buen rally y decir, bueno, yo ya soy un experto, ya tengo gafas de pasta en los rallies. Voy a atreverme con lo siguiente. Casco de pasta lleva. Sí. Y me puse con el siguiente nivel del género, con Colin McRae. Y la buenísimo. Verdad que me satisfizó muchísimo. Y aquí ya se notaba más pues lo que eran los elementos de rally, el clima, el tipo de terreno. Y sobre todo el sistema de daños me flipó, que afectase a partes distintas del vehículo y que pudiese que los daños se mantenían de una carrera a la siguiente y podías repararlos, pero claro, tenías una penalización de tiempo y de diablo. Claro, claro, claro. ¿Qué hago? ¿Sigo con la carraca esta que ya tiene? Como, que no... Oiga, señor Colin, que no tiene ruedas. No, que lo penalizan. Tú empuja ahí. Sí. Correcto. Y pues eso, ya con todas las opciones que introducía, ya me encantó lo que era el tipo de juegos de rally. Juegazo. Sí. Juegazo escandaloso. Está en mi lista también este, ¿eh? Que lo sí. sepa. Y en la mía. Lo tenemos todos. Pleno. Bueno, la de Carlos no sé, porque la lista de Carlos es la hostia, por lo que parece. No, pero la he reconstruido un poco. La has reformulado. Vale, sí. Vale. Luego cuentas. A ver, segundo, Aureal. Segundo, un poquito polémico. Por el puesto y porque sé que me vas a dar la chapa con eso. Gran Turismo 2. En segundo lugar. Bien. Bien, ¿pero da la chapa por qué? ¿Por estar segundo? Sí. Bueno. ¿Pero qué querías? ¿Que subiera el primero? No, porque el primero a lo mejor no le parece bien al señor. Eso significa que no le va a parecer bien. Correcto. Sí. A lo mejor, dice. Ah, ya sé cuál. Ya. Vale. Ya sé cuál ha metido. Una mega trampa en el primero. Bueno, comenta esto. Una mega trampa. Sí. Pues es que, ¿qué puedo decir? Que es un jugarral magnífico. Aquí ya, cuando el primer Gran Turismo lo petó, las marcas, las firmas automovilísticas ya dijeron, hostia, ya tenemos que estar aquí. Hay que entrar ahí. Y empezaron a apuntarse y ya se notó cuando había ya pues casi 700 vehículos, estaban... todas las firmas de Renault, Puma, todo Ford que hicieron estar en el juego, y era una gozada tener las mejores marcas y todas las opciones que tenía. ¿Dónde metieron los rallies, no? Sí. En el 2. Sí, sí. En el segundo disco o algo así era, ¿no? Sí, yo tenía dos. Un disco de conducción normal y otro de rally, yo creo. Sí, tenías el disco arcade y el disco Gran Turismo. Y bueno, técnicamente no había... El coche, sí. Me gustó mucho Gran Turismo. Lo conduce aquí mi primo, que conduce estupendamente. Sí. Qué maravilla. Así que... Ah, vale, el disco 2 era arcade, es verdad. Sí. Que había uno de los discos era todo el tocho ahí de los carnés, el cómprate el coche, tunealo, no sé qué. Y el otro era para jugar ahí y ya está. Era el disquito más accesible, porque a última hora le dijeron a Yamauchi, oye, no te pases de técnico, que la gente no... Y dijeron, bueno, venga, ahí... Venga, va. Sí. Correcto. Esto era una locura, tío. Cuando salió esto... Sí. Es que no había nada ni remotamente parecido, tío. Yo me acuerdo que vinieron cuando... Yo estaba en Superjuegos cuando salió el primero también. Y vinieron a enseñarnos un juego de coches, una compañía española. No recuerdo si era Beat Managers. Me suena que era Beat Managers. Uh-huh. Y vinieron con una beta a enseñarnos un juego de coches y nosotros le enseñamos el Gran Turismo. Porque todavía no había salido, no había visto nadie, claro, y nosotros lo teníamos porque teníamos una beta. Y el juego de coches no salió nunca ya, tío. como para lo vieron allí, tío, se quedaron así y dijeron, bueno, ya terminaremos nuestro juego otro día. Y no llegó a salir jamás, porque es que esto estaba a un nivel, es que se saltó media generación esto. Sí, no, yo es que incluso entonces me quedaba flipa con el tema de las texturas dobles que aplicaban para los reflejos, que era alucinante. Aquello fue un salto loquísimo. Sí. A que súper bien. Muy bien. Y el número uno, a el ver, número... Es que yo creo que no, porque me lo vuelo.
el asunto. El número uno es para un juego que tiene tanta conducción que lo lleva en el título. Driver. ¡A tope! ¡Yo también le he metido! Claro. Esto era una maravilla. Esto tenía cuatro ciudades distintas, cinco si cuentas la que había detrás de los créditos. Cada una era como... ¿Cómo anda el muñeco, tío? Se me persigue la policía, pero sí, no sí, va tranquilo. Hay que joderse, Fernández, tío. Muñeco. Qué maravilla, y cada tío. Ciudad era pues como un pequeño mundo abierto. Cuando era una época que todavía no abierto, se sabía. Abierto, pero las aceras eran totalmente. El borde de la acera, ¿no? Era el límite. Era como, sí, como lo que los terraplanistas creen que hay en el borde. Sí, ahí es el correcto. Al terminar la tierra están las aceras de Driver. Sí. Este juego era la hostia. Este era juego era breche. Una maravilla. La no, conducción de este juego era exquisita. Las físicas me encantaban. Y es que además, es que claro, esta gente venía de hacer los de Extraction Derby y todo eso, y eran expertos en colisiones, en daños, en todo. Y luego además cada ciudad tenía un estilo distinto. Sí. Por ejemplo, San Francisco era toda pendientes para saltar, sí, sí, para colisiones. Los Ángeles era para persecuciones ahí a toda velocidad porque eran las calles más anchas. Y era muy difícil también, era jodido este juego. Pero vamos, era una pasada absoluta. Yo recuerdo perfectamente el nivel final. O sea, hablando sí, de que era difícil. Infierno. Era horroroso. O sea, que tenías que superar no sé qué, pues eso, al tiempo, tenías que llegar hasta el final hasta la meta y te salían como 20 coches negros de esos, que eran como el sí, típico coche del FBI. Follaos a reventarte, pero o sea, era como si hubieras dado una patada a un panel de abejas, tío. Eran todo el rato chocándose contra tu coche. Tuvieron que retocar un poquito la IA porque era demasiado implacable en la versión preliminar. Los policías se tiraban. Sí, sí, sí. Era muy divertido. Menos mal, dicen que el nivel final, el de Los Ángeles era el Dark Souls, se convertía en Dark Souls. Es el Dark Souls de los juegos de coches, tío. Joder, menos mal que no me... Yo este no me lo acabé, afortunadamente. No tenía paciencia para estas cosas. Este juego es muy bueno, tío. Sí, 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 sí. Sí, no, no lo discuto. Juego de coches, pero vamos, simulador puro. Ahí como lo podéis ver. Pues tenía mejores físicas, claro. Sí, sí, tenía las físicas. Sí, hombre, las físicas... Mejor que V Rally, sin duda. También te digo. Con diferencia. Que Crash Team Racing ya ahí tengo mi duda. Sí, claro. El realismo de Coco y de Crash, claro. Madre mía. Una rata subida a un kart. Qué asco. En fin. A ver, Lazarín, por hablar. Tu top, arrancamos tu top, el top, ¿no? ¿Qué es top qué? ¿En tu caso? Yo he hecho 10, tío. Me he venido ahí arriba. Sí, también he arriba. Sí, voy a intentar. ¡Qué cabrón! Lo venía arriba, pero poco. Al 1.57, como mucho. Sí, por ahí. Por ahí. Control, que sepas que el orden en el que está el documento es al revés. O sea, que el de arriba es el 1. Voy a empezar por abajo. Bueno. Lo digo, pues yo entiendo que tal, pero oye. Venga, voy a empezar con Daytona USA. Daytona Olé. USA ahí de Saturn. Que era una maravilla para por pues, si verdad, querías llorar. Sí. Ah, esto el niño de juego de coches. Espera, estamos en el top 10, bueno, ¿no? Sí. Claro. Sí, ¿te han metido a Daytona USA de Saturn? Esto es lo que decimos siempre. Madre mía, tío. Yo no me he metido a Metacritic a buscar juegos de coches. Yo me he guiado por mi corazón. Pero la recreativa no, versiones luego tal, sino la de Saturn. A ver, hemos dicho 32 bits, tal. Yo he ido a versiones domésticas. Madre mía. A mí esto, tal y como está, que es que lo ves y te descojonas. Es que va el coche que va así y va haciendo todo el rato así. Tiki, 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 tiki. Pero... tiki. O sea, yo estaba viendo el vídeo y decía, madre de Dios, ¿cómo nos tragamos esto, tío? Yo, mira, este juego me acuerdo perfectamente que lo vi en el... Es que lo de los coches, es que cómo se movían, tío, es que era lamentable, tío. Pero yo recuerdo que esto lo vi en el Corte Inglés, en un kiosk de estos que tenían y tal. Sí. Yo, vamos, la máquina recreativa me entusiasma, yo, todo el mundo lo sabe, o sea, me parece
yo, vamos, de los juegos que de recreativa que más he jugado, y mira que he jugado recreativa, pero es que yo vi esto y dije, pero tío, que la curva de Sonic, es que la curva, o la sabías o te la zampabas porque tenía un popazo. Y o sea, sí, hacía la comportamiento, curva. Pero es que, a ver, que entiendo que los, la IA en aquel entonces era la que era, pero tío, es que los coches se movían de una manera lamentable. O sea, es que era esta versión era un poco... Era un puto horror. Tú llegabas y le dabas y oías lo del Rolling Stone y te venías arriba ahí como... y luego, claro, te ponías a jugar y te dabas cuatro hostias contra las paredes que aparecían a un milímetro. Pero... sí. Tiene ahí el espíritu de la recreativa, que, vale, que también lo he estado pensando haciendo el ranking. Que si no hubiera tenido... ¿Meter la recreativa? No, escúchame. No, me, no te adelantes. Este juego, en su versión recreativa, no hubiera tenido la música que tenía. O no hubiera sido... atrayente constantemente. O sea, tú estás en los recreativos... y era todo el rato ahí, ¡Daytona! Sí. Y era como, ¿dónde está la moneda? Correcto. No se acordaría nadie ahora mismo de esto. Bueno, pues como de otro que tengo por ahí. Pero bueno, luego en el top yo malo. Estoy con Lázaro porque yo recuerdo que lo vi este juego antes de tener PlayStation. Estoy con Lázaro, dice este. Me prestaron una Saturn, que era la primera consola 3D que yo probaba. Claro, me engañó totalmente. Me puse y dijo, ¡hala! ¡Esto es el futuro! Tal. Ya, no tenía material para compararlo y no sabía, claro, pensaba que esto era ya lo más. Y aquí, ¡oh, qué maravilla! ¡Y qué música! ¡Y ese 3D! Jugué poco, jugué solo un fin de semana, así que no tuve tiempo de comerme el popazo. Casi me quedo con el Virtua Racing de Mega Drive, ¿eh? Pero bueno. No. Bueno, venga, vamos a seguir, sí, que si no, no sí, vamos nunca. No, noveno. Pues tengo un par de trampas ahí, madre mía, de verdad. A ver, si meto Daytona, tengo que meter Sega Rally. Ya que está, ¿no? Claro. Del tirón. Claro. Ahí estamos. Yo. Sega este Rulo, sí, ¿no? Este era mejor, sí. Hombre, este por lo menos aparecían a 15 metros la carretera. Este era un poquito... Lo que pasa es que yo siempre me he metido luego con las versiones domésticas de estos juegos porque no tienen ningún sentido. Jugar ahí partidas de 3 minutos... Joder, tío. Pero en aquel entonces... Sí, pero... A ver, tío. Lázaro, sé consecuente, pedazo de basura. O sea, el Ridge Racer sí y este y otro no. No, Ridge Racer igual. Lo que pasa el primer Ridge Racer es que era esto, era el mismo circuito y jugabas 3 minutos y se acababa. No, era un poco igual. Lo que pasa es que aquí sí que tenía la sensación, o sea, echando un poco la vista atrás, sí que tengo la sensación de palmar mucho más jugando a Daytona o a Sega Rally que a Ridge Racer. Bueno, Ridge Racer a lo mejor era porque te aprendías el circuito y siempre lo completabas. Pero el rollo ahí de los checkpoints y el tiempo, o sea... Estos juegos siempre te fundían, siempre jodían la partida. Era más, para mí, bueno, no me acuerdo, Daytona no, pero el Sega Rally era más, un poco más, ¿cómo decirlo?, más difícil, no sé, entre comillas. Vaya, no era tan, no creo, tan arcade, yo creo. El otro como que era más... Pues eso, sí, o sea, el otro era arcade. El arcade aprendías el truquito para derrapar y... Sí, para. Eso sí. Eso es. Pero bueno, este me vale. Este vale. No está mal. Yo estaba a punto de meterle, pero he dicho, siendo honesto, no, porque no... Pero sí, bien, me vale. Bien. Estoy viendo la lista. Está flipando. Estoy viendo la lista de juegos. No, es que estoy viendo la lista de juegos. Estoy viendo que se mueve un puntero, tío. Y es Control que está. Es que, Control, deja Control. Que está eligiendo los vídeos, tío. Digo, pero ¿quién está tocando ahí, tío? Está tocando en el móvil, macho. Y es el deja Control que luego va a tener lo suyo. El amigo madre Control. Mía. La basura Controloide. Ahí, hay un hotel en Rota que tienen aún funcional la recreativa del Sega Rally. ¡Qué maravilla! Tiene cojones, ¿serio?, que funcione estando en Rota. Joder. Madre mía. Esta es buena, ¿eh? Bueno, venga, vamos a acelerar. Hay aquí algunos que están ahí como sueltos, pero ya digo que es mi corazón de melón gasoil, como dice Julen Zavalla. Colin McRae Rally. Sí. Yo no sé si el 1 o el 2 da igual. O sea, tengo la sensación de haber disfrutado mucho con ese juego. Esto creo que es el 1. El otro yo creo que era el 2. ¿Tenía ahí alguna diferencia? Pues este es el 1 con un emulador de la NASA, ¿eh? Cuidado. Pues yo creo que he intentado pillar el 100% imágenes de consola, ¿eh? No sé si estaré en los 100. Claro, que me parece bien, ¿eh? Da igual. Hombre, no era mal juego, ¿eh? No, este era un juegazo. O sea, por eso.
Pero bueno, lo que ha dicho Real, y aparte el tema de las físicas, tío, el control era exquisito. O sea, nadie había hecho... El derrape. Sí, de este juego. Es que dabas cuatro derrapitos y decías, ya no, yo quiero jugar todo el rato a esto, yo no quiero jugar a otra cosa, tío. Estaba muy guay. Venga, vamos para allá. Destruction Derby, tío. Pero le has metido en lo bueno. O sea, hace la trampa y lo metes en lo bueno, el Destruction Derby. ¡Qué cara de asco! Es que es un sinvergüenza, tío. O sea, te lo digo. O sea, este pedazo, esta basura lazarina. O sea, me pones esto en algo bueno, que era una pedazo de mierda, de escándalo. Y luego me criticas el Twisted Metal. Pero, tío, es que era una auténtica basura igual. Cuidado. Madre, o sea, comparar esto, tío, con Twisted Metal... No tener ni idea. La demo de Destruction Derby podría estar en el top, incluso. Ya solo la demo. Está volviendo loco. Efectivamente. El de las putas gafas, tío. Qué asco, tío. Es que es verdad. O sea, ¿cuántas veces hemos puesto la puta demo esa? Pues la habrás puesto. Una maravilla, tío. Una tomadura de pelo. Pero que esto era algo que no habías visto en la vida. Las físicas esas de los coches. O sea, esto no lo había hecho nadie, tío. Esto era brutal. Que sois como sois, tío. Joder, tío. Menos mal que Julen está ahí conmigo, menos mal, tío. Si es que madre mía. En fin, esto era una pasada. Esto no se había echado nunca. O sea, a nivel técnico era muy loco, tío. Era brutal. Las vallas esas indestructibles, ¿eh? También hay como la papera de driver. No, eso sí, a ver, que técnicamente estaba bien y tal. Sí, pero vamos, el concepto era una cosa, tío. Madre mía. Estaba guay. Venga, va. Se nota que el estudio dio con el motor de impacto, sí, sí, y de daño, y dijeron, vamos a hacer un juego alrededor de esto. Vamos a explotar esto todo lo que podamos. Pero molaba. Porque lo que hacían eran, todos los coches eran el mismo modelo y le cambiaban las texturas un poco. Cambiaban las pegatinas, tío, y ya está. Claro, pues eran coches como los que dibujo yo. Que dibujo como un niño pequeño. Ahí el típico pues igual cuadrado que yo, así, tío, que dejas el también hueco para las ruedas. Pues sí, eso era. En fin, venga, vamos a seguir. Need for Speed 3 Hot Pursuit, tío. Esto era muy guay. Esto en su día era bastante pero guay. Pero un momento. ¿Cómo? Esto no es 32 bits, ¿no? Eso te iba a decir. O sea, a ver, es que no os enteráis, ¿eh? Bueno, chavales. El Hot Pursuit es una especie de remaster, remake, le han cogido el nombre y se lo han puesto, pero esto salió en 1998. Un poco de trampa, pero me vale. Como un poco de trampa de conducción. Sí, me vale. Si son marcas reales, patio, es un Need for Speed, vamos a ver. Sí. Que no es el Crash Team Racing, tronco. Estos son coches de verdad. Vamos a ver qué trampa y qué. Correcto. Sí, mientras no haya rata al volante. No hay ratas al volante, tío. Que esto, no sé si. ¿No lleguéis a jugarlo en su día o qué, tío? Esto, a mí, no, yo en Need for Speed, sinceramente, jugar primero porque me parecía la polla en 3DO. Y luego la saga va. No me hace mucha gracia. Este es el único que me gustó de la saga clásica. Era muy bueno. Que fue el primero que metieron lo de los coches de policía que te perseguían. O sea, tú competías contra otro. O sea, era uno contra uno. Y la policía iba a darte por saco todo el rato. Este juego es muy de Acal, man. Este es muy de Acal. ¿Sí, no? Sí. Esto es de lo poco que sacó Electronic Arts. O sea, era de lo último que ya sacaba en PC y luego hacía la versión de Play. Pues la sensación de velocidad es acojonante, hablando de todo un poco, ¿eh? Está guay este juego. Sí, está, sí, muy guay. Sí, sí. Yo lo jugué el escenario, PC, de hecho, ¿eh? La textura yo creo que se repite una y otra vez. O sea, eso todo el rato, pero bien. Pero va toda hostia, ¿eh? Eso sí, va guay. Toda hostia, esto sí. Sí. Venga, va. Vamos a empezar con las risas. A ver si os acordáis, tío. A ver. Roll Cage. El Roll Cage. Hostia, hace mucho que no le veo, tío. Tiene pinta de deporte extremo. Hostias. Vale, es una maravilla. Estos eran unos coches que daba igual que fueran... El que se daba la vuelta, ¿no? Como los juguetes, ¿no? Madre mía. Y le pone lo bueno, este hijo de puta. Es una primero. Maravilla, tío. Qué era, grande de Lazarín, tío. Era... Sí, de cojona. Es que era muy feo este juego, era ridículo. Mira qué colores, tío. Pero tenía alguna canción de Fatboy Slim, que eso ya... Eso hace ganar entero, sí. Efectivamente, ahí en el 98-99 eso ya era guay, eso ya era para del 90 para arriba. Era un juego así de combate locos y turbos y cosas, era un poco Mario Kart, Wipeout, vale, entonces, el juguete de tu sobrino, era todo junto. Y era muy divertido, era muy divertido. Tenía, o sea, había momentos en los que entrabas en túneles
y querías adelantar un coche y podías hacer así por el túnel, ahora explorer, y pasar por encima en vez de por debajo. Eso era una maravilla. Qué pedazo de mierda, tío. Madre esto, mía. Por favor, poneros algún vídeo y verlo ahí. Esto es la repetición porque es que era como muy, muy espectacular, era muy bonito. Pero poneros algún vídeo porque es un juego muy original, tío. Sí, sí. ¿Qué te parece? Pues me recuerda a uno, es que yo creo que había uno de Hot Wheels o algo parecido que era una pedazo de mierda, era peor todavía, que esto lo tengo que buscar en algún momento. Sí, esto era muy bueno, hombre, espérate que sí. Se me ha apagado el móvil. Venga, va. Fundido, tío. En el siguiente he metido Driver, ya no hay mucho más que decir de Driver. Incluso cuando hablaba Ureal, he hablado yo del nivel final, que era muy puto. Esto era muy guay. Lo que pasa es que, claro, que habéis dicho antes, no, es que es un poco GTA. ¿GTA de qué? Si sale el muñeco ahí haciendo así, que no. Era un poco, era un poco bastante GTA. Me completan misiones, GTA, pero la conducción era la. Y luego la GTA base. Bebió mucho de este juego, aunque nunca la creo. Por supuesto. Sí. Sí, que luego lo intentaron hacer en Driver 3. Sí. Y que hicieron una pedazo de mierda. Y en San Francisco también es bastante malo. Los dos primeros son los que... Claro, aquí vamos, esto es el efecto Telltale este que digo yo, tío. Como, joder, no sé por qué nos hemos ido a la bancarrota. Estamos haciendo todo de puta madre. Hombre, pues antes empezaron otros, también te digo. A ver, el rollo con esto es que es un poco... Es el efecto Telltale y el efecto... ¿Cómo era esto? El del Fable. Como te voy a joder. Comprar el estudio y como no hagas el juego bien, te vas a la puta mierda, ¿eh? Te vas a la calle. Y a la calle se han ido. Bueno, lo digo por gente tipo Tecnos y esas cosas. ¿Por qué? Pues porque, madre mía. Joder. Ya, bueno. Pero, joder, en aquellos tiempos eran como cambios generacionales. Sí. No supieron adaptarse, pero esto es como... Vamos a hacer piñón, un juego, ¿no? Malo. A piñón. Y venga, otro malo. Es como son todos iguales, tío. En fin. Pues a la bancarrota. Venga, va. Madre mía. Esto ya está casi todo dicho, menos mi número uno, que vas a flipar. Gran Turismo 2. Tenía que meterlo. Pero ¿cuál toca? ¿Por cuál va? Necesito saberlo. Esto es el tercero. Vale. Estamos ya ahí. Estamos ahí. Gran Turismo 2, pues que no hay mucho más que decir. Bueno, sí, tengo que decir que en la presentación hicieron un torneo y yo no había jugado una mierda. Y le quité el tercer puesto. Hostias. Le quité el tercer puesto a Alberto Minaya. ¿Os acordáis de Alberto Minaya? Sí, sí me acuerdo, sí. Sí, sí. Sí me acuerdo. Cabrón. Sí. Pues le quité el tercer puesto en la última curva recostándome así contra él, tío. Me dieron incluso una corona de laurel como... Joder, como Julio César. La redacción. Madre mía. Sí, sí, o sea, bueno, una corona, un este de vencedor de la. Es que la curva esa es la curva, yo sigo, es la curva Gran Turismo, o sea, tal cual, o sea, toma la curva apoyándote en otro coche, pues no tienes penalización, la tomas mejor. Requester, la curva del Requester. Sí. Y el tío se pilló un rebote, tío. Hijo de puta, que te has acostado. No sé qué, estuvo ahí enfadado. Pero bueno, un saludo a Alberto Minaya. Que estará por ahí pinchando, o yo qué sé, con sus cosas. En fin, vamos allá. Dos. ¿No? Ridge Racer Type 4. Ridge Racer. Hombre, ya era hora de que lo metiera alguien. Hombre, bueno. La despedida de la saga en los 32 bits. Un juego acojonante en lo técnico. Vaya gráficos tenías. Sí, este sí. Juego. O sea, a nivel técnico era espectacular. El desarrollo del tema de misiones y los coches y tal. O sea, era la estructura de la mecánica de juego, de cómo ir avanzando por los circuitos y tal. No, o sea, nadie hizo nada parecido en su día. Y me parece que es el culmen de la saga a partir de ahí. Bueno, los de PSP siguieron un poco el rollo. Cuidado. El de PSP, cuidado. El de PSP, yo creo que es el mejor. El de PSP. Pero bueno, hablábamos de 32 bits. Bien, bien. La Rey con Agase ahí, despertándose de resaca. ¿Dónde he dejado la llave del coche ahora? En fin, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Y... Tío, ¿qué pasa con los Rich? ¿Qué hizo Namco, tío? ¿Vendió ahí los derechos a alguien, no? Algo así. El último no es el Unbound o algo así. Que era como no sé, sido... Por el Unbound era una pedazo de mierda. Bueno, es que era... Claro, pero era un pedazo de mierda que hicieron en Reino Unido. ¿Quién hizo? O sea, ¿qué lo hizo? ¿Quién hizo el puto juego ese, tío? Pues cuatro retrasados. Espera, tío, lo voy a mirar.
Eso, Bugbear, lo iba a decir, tío. Digo, pero es que no creo que se llamaran los así. De, son los de Flatout, ¿no? Correcto. Sí, sí. Perfecto. El rollo es, o sea, tú imagínate que pasado mañana Namco dice, oye, que el Tekken 8, mira, ahí le tienes, Unbound de Lair. Horrible. ¿Pero por qué lo quema eso? Horrible. Quémalo en vivo, te hace viral. Quema esto. Imagínate que llega mañana Namco y dice, oye, que vamos a hacer el Tekken 8, que lo hace el Core Design. Digo, algo así, se inventan, ¿sabes? Como, pero más quisiera. O sea, Core Design, sí. Dice, más bien, si esos eran cuatro, pues eso, tío. Ya, pero por eso te digo, pero una de tus sagas, o sea, tienes tres sagas tochas, tío, Tekken, Ridge Racer y otra que no me acuerdo. Por Calibur, por ejemplo. Y te, nah, tampoco, o sea, es que tocho, tío, y se lo das ahí o sea, prostituyes ahí tu saga. Este juego, no sé. Al menos, a mí, no, o sea, no tengo ninguna prueba que lo refute, pero a mí me dio siempre mucho la intuición de que se habían inspirado muchísimo en el Split Second, no sé si os acordáis de ese. Pero Split Second sí, yo creo que bueno. metieron algún detalle parecido, ¿no? Del escenario. Pero creo que quisieron hacer algo parecido. Split Second, el rollo era mucho, que parecía que estabas en una película de acción, sí. O sea, por la cantidad de cosas que pasaron. Sí. Y creo que lo quisieron orientar un poco hacia ahí, pero le salió el tiro por la culeta porque Split Second. Por la culeta y por la culata. Por las dos. Porque de hecho, Split Second es un juegazo. A mí también me encanta. Sí, para mí es un juego infravalorado, pero el Split Second no se acuerda ni Cristo, ¿eh? Pero bueno, que sí. En fin, va. Top, ahora el 1, ¿no? Ahora el 1, tío. Era. Ay, Dios mío. Vete tú a saber lo que ha metido. A mí este juego me... Por cierto, estoy metiendo demasiado juegos de Nintendo 64. Yo creo que deberíais hacerlo. Mira, tío, yo me he puesto a ver una lista de juegos del coche de Nintendo 64. No había jugado a ninguno. Y para decir que lo he jugado y contarte aquí una milonga, pues no he jugado a ninguna. Hombre, podrías haber hecho la trampa de Mario Kart, pero bueno, da igual. Ya, pero no te iba a dar yo a ti el gusto de hablar de Mario Kart. Que, a ver, este juego le tengo cariño porque en su día me pareció bastante original. La dificultad estaba muy bien ajustada, era bastante adictivo. Y no sé, tío, no... Me sigue gustando. Hace poco lo recuperé un poco y es muy puto y sigue siendo divertido. Rally Cross. Esto fue de lo primero. Top 1, efectivamente. Esto fue de lo primero que sacó Sony en PlayStation. Sacó Sony, además. Madre mía, yo este no lo he jugado y no sé qué estás pensando, Lazarín. Este juego es muy bueno, de verdad. Además, según subes y bajas las dunas, van sonando los amortiguadores haciendo ñik, 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 ñik. Guarra. Un poco de guarra, efectivamente. Es muy divertido este juego. Tenía mogollón de circuitos. Tenía efectos muy buenos. O sea, el efecto de la amortiguación de los coches era cojonudo, era cojonante. O sea, las físicas los coches tenían un peso, tío. Y el agua, tío, que lo pisabas y saltabas. Tío, lo de las físicas te ha quedado mal porque has sido decidido de las físicas y esto es súper rápido. Ya, pero ha volcado, había tres dunas ahí, las ha cogido de lado, no te jode, no va a que volcar. Que no, Lázaro, no. O sea, la amortiguación sí, pero el otro... Pataleando como si fuese un perrillo. Una patada. Está ahí. Calla, que tú has cogido al Crash Bandicoot ese. Cabrón. ¿Qué te parece esto, Beal? Pero mete baza con esta pedazo de mierda. Pero que probadlo, está cabrones. El número, ojo, el número uno. Robadlo, tío. Te había entendido robando. Y digo, no tengo interés de robar esto. Probadlo, coño, probadlo. Como si estuviese ofreciendo un porro. Prueba. Prueba, tío, vea, toma. El primero. Se empieza por esto y se termina en la tesis. Que ves, en el chat me están apoyando, chavales. Que no tenéis ni puta idea. No, a ver, sí, no se ve mal para ser de Play 1. Yo no lo conocía, Yo tampoco lo conocía, pero por algo no le conocía. No tenéis ni idea, tío. Tiene sus cositas. Era muy divertido, era muy puto, además. Era muy jugable, era una maravilla. Has dicho, mira, lo mismo como cuatro veces. Muy puto, muy divertido, maravilla. Pues porque no sabes qué decir de él. No sabes qué decir y ya está. Ojo atento al efecto del agua, ¿eh? El efecto del agua es una capa, sí, es un bitmap de pixelazos que hace flock en la pantalla. Tío. Eso mola mucho, mía, tío. Qué pedazo de mierda, tío. El agua de Rallycross es como las texturas del fondo de Daytona USA. Pues te das una idea de la resolución que tienen y de la calidad que tienen.
Dime la guapa. Ay, no se ha visto, madre mía. Esto es una maravilla. Sí, madre mía. Es un movimiento, ¿no? Muy... Sí, parece que estás conduciendo cómo conduzcas. Gelatina. Es gelatina, hombre, sí. Gelatina cross, se llama esto. Qué trozo de cabrón. Bueno, Rallycross, mi top 1, porque sí, porque a mí me sale del culo, ya está. Qué bien, qué explícito, Lazarín. Muy bien. Ahí lo dejo. Así está el listón debajo, Carlos. Lo tienes fácil. O sea, ¿a poco que hayas arreglado la... Que, por cierto, explica la mierda que habías hecho sí, a la gente. A ver, me entendí mal. Entendí mal el mandatory, o sea... No, me manda, cuidado. El NDA, le mandé un NDA a él, no te jodes. Claro. Me dijo, pues me dijeron que he preparado un top 10 de juegos de conducción, pero yo entendí juegos de conducción que no sean muy arcade y después... Juegos malos de 32 bits y 64 bits, pero no de conducción, sino en general. O sea, en general. En abierto. Luego es culpa mía. A ver, nosotros tenemos ya costumbre de tratar con gente como Sergio, ¿sabes? Pero es que a ver, se ha puesto, este lleva gafas, seguro que no están ni graduadas para parecer medianamente inteligente. No tiene cristal. Pero es una cosa, tío. Saca los dedillos ahí por los cristales. Este pega porque es medio retrasado, tío, igual que nosotros, pero por eso te digo, o sea, es que me lo ha explicado, he dicho, pero tío, o sea... Lo he entendido todo mal, que... Carlos, estoy totalmente contigo porque yo he hecho varias de esas. A mí me ha pasado más. Si leéis el mail que me mandó, podéis entenderme. Pero es verdad que en la escaleta estaba perfectamente puesto. Entonces ya ahí tal. Pero no, me voy a ceñir, voy a intentarlo. He sacado 6. No, sí, da igual. Por lo que te salga, bueno, la polla. Final Fantasy 7. Si cuela, ya da lo mismo. Vale, perfecto. 10. La fase de snowboarding. Euro Truck Simulator, ¿vale? Vamos ya. El 2 por Eurotracas. Eurotracas. No sé, a ver, ¿qué es eso? No sé ni lo que es eso. Eso me gusta, a ver. Pero control, no es de, pon el vídeo, coño, haz algo. No es de 32 bits, claro. O sea, no sé si aquí... Da igual, tú pon lo que te salga de la polla. Vale. El Eurotrack Simulator es un juego de camiones, de simulación. Tu objetivo es hacer dinero transportando cosas en el camión. ¿Cuál es la gracia que tiene el juego? Aparte de la simulación. Ardo en deseos de saberlo. Sí. Aparte de que la simulación de los camiones está muy bien hecha, el tema es que los recorridos son reales. O sea, mapean las ciudades europeas. De hecho, no hace tanto pusieron el parche de España. Y tú vas a hacer rutas reales, en plan Sevilla-Ceuta. Bueno, Ceuta no, pero Sevilla que hacer, ¿no? Y te lo haces y para adelante. Es de hecho, tiene una cosa... Es un juego de sensaciones. No te entra por los ojos. Sí, mira. Esto con un casco de VR. Y encima te geolocaliza la radio. Del sitio. No sé ni lo que estás diciendo. La radio del camión. Si estás en Alemania, te pone la radio alemana. Me flipa, ¿eh? Pero ¿para qué estás en Alemania, tío? Que estoy en Alemania. Para llevar unos botijos de aceite. Le va la pelota, tío. A ver, para empezar. A mí esto me parece un... Un descubrimiento, vas a jugar mañana. No, ni de coña, porque ya lo conocía y no pienso jugar, que esto te come la vida. Como un planteamiento súper, súper, o sea... No sé cómo decirlo, tío. O sea, es un... Raro, es un, raro, es raro, por decirlo. Esto hay personas que se compran cabinas especiales para jugarlo. Con y las hay de camión, ¿eh? Con el volante de camión y todos los botones. Y hay comunidades dedicadas a estos juegos que lo flipan. De verdad que, o sea, quiero decir, vale, ¿no? O sea, entiendo las caras y tal, pero como experiencia es algo súper diferente, ¿eh? Pues Colin McRae, VR Rally, coño, Euro Truck Simulator, tío. Yo lo veo, pero bueno. Pero, a ver... Dice, mi primo dice, se conocen todos los prostíbulos de la A6, ¿eh? Todo lo que entiendo. Ahí están todos. El nivel de interacción. Se come muy bien aquí. Vamos a parar. Sí. El nivel de si hay camiones aparcados, aquí se tiene que comer muy bien, hombre. Madre mía. Maravilla. Tío. Pero, a ver, que yo me aclare. Necesito saber. Esto, el top que has hecho al final. ¿Qué cojones es esto? ¿Al final qué es? O sea, por saber. Dale. En tu cabeza, al final has metido este porque se corresponde a. Los mejores juegos de camiones, los mejores juegos en general, de coches, de todos los tiempos, de qué cojones. O sea, ¿esto por qué está aquí? ¿Por qué estoy viendo un puto camión
Porque ya está, solo un mira el retrovisor. Mira la letra. Bueno, pero en esencia sí son todos los juegos de coche. Lo único que no tiene circuito, o sea, es original, tío. Tienes que ir del punto A. La M30, todo recto. Claro, y allá. Si te das pesitos con el camión, te pagan menos, porque está la porque jode la mercancía. Te molaría hacer un DLC. El toque, ¿no? De Pablo Escobar. Por ejemplo, ¿no? Con fardo. Tienes que llevar unos paquetes así como. Seguro que hay un mod. Bien eso, que hay un mod para eso. La policía hay que haber un mod del niño este de Somosierra. El niño que se iban con un camión con ácido y se disolvió. Es un caso muy famoso del niño de Somosierra. Mod Somosierra, lo voy a buscar ahora mismo. Y si no está hecho. Sí, quiero encontrar un niño. Está con Marta Is Dead ahí en la mente el cabrón, tío. Luego dicen, la verdad no, es que... Eso no me lo sabía yo, ¿eh? No, pero ya sabemos que Aureal, el tema cucharismo, lo controla mucho. Cucharismo lo controla. Es como el otro, con el de las gafas controla el tema camiones, pues el otro controla el tema cuchara. Pues ya está. Ya está. Yo este lo he puesto en el top 10 de mis juegos de todos los tiempos, de conducción de todos los tiempos, no pudiendo... Sin vergüenza, ¿en serio? O sea, sí. Lo estás diciendo totalmente en serio. No pudiendo meter juegos arcade, porque es lo que yo no tengo el carnet de conducir, al igual que la mayoría. Joder, macho, somos legión, qué grande. Somos legión. Ya me caes mucho mejor ahora. No tengo el carnet y los juegos de carreras arcade se me dan guay, pero los simuladores se me dan como el culo. Entonces, pues eso, tienen que tener sus cositas como este. El tema ambiental, el tema de escuchar la radio de los tiroles en tiempo real. El clima está en tiempo real, tío. Te llueve en Bruselas, pues si estás ahí también. O sea, no sé, es un tema. Es un tema. Vaya coñazo de juego, tío. Pero continúa. Es más divertido verlo que jugarlo, incluso te diría. Es el Fly Simulator, el Fly Simulator de la carretera, tío. Sí, en realidad sí. En realidad sí. Es apasionante. Para bien o para mal. Pero es lo que te digo, ¿me intento ajustar a 32 bits o da igual? Que no, haz lo que te salga de la polla, y me río mucho con esta mierda que acaba de poner. O sea, vale. Madre mía, la M30 Simulator, continúa. Me sorprende muchísimo, bueno, pero claro, así me tengo que... Pero bueno, he metido el Need for Speed Pursuit, el de la 360 y de la Play 3. Y me ponía caras antes el cabrón, ¿eh? ¡No! Dice, pero de los 32 bits. Y lo tiene ahora que el cabrón. Luego decir de mí, este es un buen fichaje, ¿eh? También dice lo que le sale de la polla. Vaya, ¿eh? Trampa, sí, chaval. Súper ventajista. Me gusta, ¿eh? Te juro que entendí que nombrabas este. Entonces era como, coño, este se está saltando la limitación de los 32 bits. No, como, o sea, ¿qué pasa? Este es como yo, ¿no? Este es como yo. Eso mola, ¿eh? O sea, este hijo de puta se lo está saltando, lo he hecho yo, pero eso me gusta bastante, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Ha ganado muchos puntos. Need for Speed. Este juego es la hostia. ¿No? Así se llama, el de la 360. Increíble. Me pareció el verdadero sucesor espiritual de un juego que voy a nombrar después, que me extraña muchísimo que no lo hayáis nombrado, porque me parece mega top. Este es el sucesor espiritual. Fue de los primeros juegos así también de coches en plantear un mundo semiabierto guay, en plan de recorrido libre. Y nada, pues por eso lo he metido. Son todos muy arcades, quitando uno o dos, son todos muy arcades. Pues bueno, todo el rollo Burnout, ¿no? Lo hizo Criterion. Por ahí va lo de sucesor espiritual. ¿Sí? Este juego es acojonante. Es el primer juego que lancé desde Electronic Arts, cuando entré en Electronic Arts, así que le tengo mucho cariño. Este juego, yo creo que para mí es el mejor Need for Speed, pero vamos, pero es que no hay nada parecido. Para mí también, aunque después de lo del Eurotrack mi opinión... Sí, bueno, ya... haya decaído totalmente. Burnout Paradise y esto es el sumum. El Burnout Paradise está más arriba. Sí. Está también, ¿no? En el 8. Pero es lo que os digo, perdonad por lo de las generaciones. Nada, como eres, da igual, eres un invitado, te lo puedes permitir. Claro, ¿no? Tengo ese margen. Claro. Tú no, o sea, porque él te lo recrimina. O sea, él puede porque le sale del nabo, hombre, pero claro. A ti no, tú no puedes, ¿eh? Cuidado. Y como le dejemos un poco, nos manda a todos, nos echa a los tres y se monta el Haddock en gafas y ya está. Sí. La versión buena. Sería un flojo. Después, en el octavo puesto, pero porque es más arcade, a mí me moló mucho el Motor Storm. Sé que es un juego que mucha gente no tiene mucho cariño. Motor Storm.
de la PS3. Tío, solo, os voy a decir solo una mecánica y decir, ¿no? O sea, el coche se recalentaba y tenías que pasar por charcos, como los del Daytona y todo esto. Y mi microondas se calienta, tío, no le meto. Como los charcos del Rallycross, chaval. Sí, con eso... Es el auténtico... Te dieron un uso a los charcos, más allá de que el coche te patine un poco, ¿no? A mí eso me parece de valorar. Valora el eslogan, le dieron un uso a los charcos. ¿Pero qué has, qué has tomado? No, a ver, eso, es lo que te digo, yo no soy mucho de, o sea, de la conducción. No, que sí, no eres mucho. Que, o sea, tú estás metiendo la creme de la creme de lo que has jugado en tu puta vida, ¿no? Además, es de todos los tiempos, claro, claro. Es muy grande este, ¿eh? Es madre full, mía. El niputeísmo, bueno, es impresionante. Te pegas bastante, ¿eh? Sí, sí, sí. Seguro que Control está encantado contigo. O sea, tienes un nivel similar. Una cosa ni zorra. Toma, tarjeta roja por hablar. Motor Story increíble. Y increíble, fue de los primeros juegos que jugué en Play 3 y dije, bien comprar la Play 3, ¿vale? O sea, dije, me han cobrado de más, me he comprado la gorda, que salió cara. Pero mira, a gusto y sin problema. Me acuerdo del E3, cuidado. El downgrade de este, madre mía. Que, bueno, sí, yo también, en ese momento sí. No fui consciente. Yo en ese momento... Aquí otro ventajista otro también. Otro estudio que se ha subido a un árbol, ¿no? También. Pues sí. Este. Sí. Pues sí. Una maravilla. Merecidamente. Pero bueno, aunque a mí solo me gusta el 1, ¿eh? Los que hicieron después, no. Coño, pero el Drive Club era la hostia, ¿no? Lo hizo esta gente. Bueno. El Drive Club. Vamos, ninguneado ese juego, pero. La simulación de las gotitas en el cristal. Correcto. Eso no lo ha superado ninguno, ni el Forza, correcto, ni el Gran Turismo. Correcto. Y después hicieron el DLC de las motos, que es una pasada. O sea, que es una auténtica pasada, es otro juego nuevo entero. Está hablando ya de DLCs, tío. Sí, da igual porque si lo buscas ahora en la Store, no existe el juego. Correcto. No puedes comprarlo. Ostras. Que... Ah, bueno, cerraron. Cojonazos PlayStation, tío. Eso es tela, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Increíble. Vale. A ver, en el número 7, Split Second, que lo he nombrado antes. Una pasada, también muy del rollo Burnout y tal, en cuanto a, pues eso, más espectacularidad que a lo mejor competición. Sí. Pero es que te hacía sentir en una película de acción. O sea, como todo se iba destruyendo, también tenías varias rutas a la hora de poder hacer los tramos y demás. Y fue, como tú decías, Sergio, un poco sleeper, o sea, un poco que pasó sin más. Y a mí me pareció brutal, brutal, brutal. Pues que yo creo que este juego coincidió, es que, claro, hablo de memoria, ves que coincidió con varios más o menos del estilo, sí. Y pasó totalmente desapercibido. Y a mí me parecía que era el mejor. Bueno, sí, ¿verdad? Sí. Sí, y es otro de que, bueno, ahora creo que es otro compatible con Series X y tal, pero que no, o sea, si lo quieres jugar en PS5, tururú. Era bastante original este juego. Yo recuerdo que estuve en la presentación y era acojonante. El juego este era una cosa impresionante, la verdad. Muy bien. A ver, siguiente. Bueno, el siguiente, voy a meter el Gran Turismo, ¿vale? Voy a meter el Gran Turismo. Yo no lo jugué, tengo que decir. ¿Cuál de ellos? Vete el 3, lo coño. Jugó mi hermano mayor, y jugó el primero. Para mí el primero es el bueno, porque es el único que realmente jugué. Y a mí todo el tema después de... Ya, o sea, es lo que os digo, yo pues valoro lo que valoro, ¿no? Pero el tema del carnet de conducir me explotó la cabeza, me pareció... Eso fue muy loco, sí. Y después el tema... de la progresión, ¿no? Que empezaras con un coche de mierda, fueras yendo más allá, que eso también era una novedad súper importante en ese momento, que no fuera la típica pantalla de selección de vehículos y ya está, pero tenía ahí como ese rollete y me gustó mucho. Me hace gracia que en esa época lo jugábamos con la cruceta digital, o sea, que todavía no había ni steer analógico, o sea que, en fin. Es verdad. Sí, de hecho, mi hermano jugaba mucho a esto, se sacaba todos los carnets, o sea, jugaba todo el puto rato. Y cuando sacaron los sticks analógicos, él decía que no, que le pusiera el control pad, que era con lo único que se apañaba. Joder. Y solo jugaba con el control pad, el cabrón. Sí, ¿Qué, sí. Qué tos queda. En fin. Así es mi hermano. Ya. Tosco. Ya. Pero como os digo, estos juegos es que es eso. Es que no tengo ni idea de coches y demás. Y
tengo muy poca paciencia, o sea, ya en la cuarta vuelta ya no tengo un nivel de concentración como para estar ahí. Como a ponerte a hacer las 24 horas esas. Claro, ¿sí? Pues ya ves, ¿eh? Yo no puedo, si no le puedo lanzar un plátano, si no puedo coger un turbo, no me encuentro bien. Entonces, bueno, pero eso, me flipó, a decir verdad, me pareció una pasada. Uh-huh. Después, ya solo me quedan tres, mi top tres, sería Ridge Racer. De nuevo, fue mi primer juego de PlayStation 1, que además fue mi primera consola solo para mí, que no tenía que compartir con mis hermanos mayores, sino que fue como la primera mía. Y este fue el primer juego. De hecho, pues eso, en el número de serie pues pone 0001 y es el primer juego que se lanzó con la consola. Y a mí me pareció una auténtica pasada. Aunque ahora visualmente, por mucho cariño que le tengas, le ves las mil costuras. Yo no sé qué teníamos en los ojos en esa época, que lo veíamos. Oye, pues que venías del Stunt Race y de Virtual Racing de Mega Drive, básicamente. Lo veíamos real, ¿no? Ultra mega real. Y es lo que os digo, aunque no es mi Ridge Racer favorito, que es el de PSP, y es el que más horas le he echado y el que... Pues eso, para juego de coches de arcade... No es tu Ridge Racer favorito, pero por lo menos este se ajusta... A lo de los 32 bits. Eso lo metí. Es verdad. Es el primero, ¿eh? Hostia, sí, sí. Está mal, ¿eh? Está bien. Bueno, no, el Gran Turismo también. Es el segundo. Ver, no. Y el que viene ahora también. Que ya está en racha. Está en racha. Que la habéis nombrado también y se llama Driver. Solo contaros. Metís el Driver en los. Yo me quedo flipado, tío. O sea, que manera de pasárselo por el forro de los cojones y además el Driver. Increíble. Pero porque son sensaciones, más allá de popping y de. O sea, pues si no es popping, es por el género en sí. O sea, que es que venga, a los tres se los pasa por el forro. Anda que no hay juegos, ¿eh? Y tiene que meter el Driver, tío. Joder. El Driver, os cuento dos cosas muy rápidas del Driver, porque ya lo habéis nombrado. Lo que más me gustaba del Driver, ya una vez me pasé la campaña, otra no sé, a mí lo que me gustaba era ponerme el truco de la invencibilidad e intentar acumular el mayor número de coches destruidos en una calle. O sea, acumulaba que era lo chulo, que cuando llegabas a un número, 25 o 30 coches apilados en San Francisco, la Play se ponía a 5 frames por segundo y a mí eso con 12 años me parecía... ser hacker, o sea, era he ganado el juego, era como increíble. Hacker, está echando humo mi consola. Entonces, y después la otra mini anécdota es que, y esto es totalmente real, ¿eh? Por este juego empecé una racha bastante negativa de notas en el colegio y yo mismo tuve que guardar, sin que me lo dijeran mis padres, o sea, para que veáis cómo estaba yo de decir, tío, tienes que parar. Cogí la consola, la guardé en la caja y la guardé en el altillo, tío. No sé cuántas semanas o si un mes y medio o dos meses, pero porque me tenía... Porque era después de comer, subir a la habitación y pa. O sea, me tenía súper absorbido. Joder, macho. Bien, bien. Tienes problemas, ¿eh? También se te nota. me parece bien. Pues sí, los tiene. Pero justifica bastante cosas. Y mi favorito... Bueno, no, perdón, me faltan dos. ¿Ves? Tiene problemas de todo tipo. El 2, que no sé si entra ya no solo por lo de los 32. No sé si entra, me lo estás preguntando. Es un sinvergüenza. A estas alturas. No sé si entra. Yo me parto. Me tiene súper despistado, me descoloca. Me parto la polla. No sé si entra. Mortal Kombat, el 1. Se me olvidó el nombre, ¿no? El Jobar, este juego. El Trackmania. Trackmania lo conocéis, ¿no? Sí, es muy arcade, ¿vale? Que haces looping, pero bueno, el otro ha dicho un juego de coche que das vueltas en los túneles. Sergio, qué caras, tío. Trackmania, tío. El número 2 de lo mejor que has jugado. Es la esencia de la conducción. O sea, fuera Gran Turismo, fuera la esencia. Es Trackmania. Trackmania. Verte en internet los niveles estos que hace la gente, que se superan solo pulsando la tecla de la derecha. Increíble. O sea, el editor de circuitos, una pasada. El juego te va a 60 frames, pese a los graficazos que estáis viendo en pantalla de última generación. El juego va a ser la versión, y esto importante para es que lo dice convencido todo lo que dice. Está fatal, tío. Importante para la gente que nos esté viendo. La versión de VR
increíble. O sea, si juegas dos minutos sin echar la bota, eso porque a ti te va a ir guay, Sergio, eso te va a encantar. Tiene versión de VR y es demasiado. Pero madre, sí, me flipa este juego, me parece alucinante. Además, lo que me gusta, y una de las cosas más importantes, porque mi problema es ese, mantener la concentración durante toda la carrera. Este juego, los tramos son de 40 segundos, 30 segundos, perfecto. O sea, no te da tiempo a distraerte. Y si te da tiempo, pues afinar cada curva, cada frenada, pues para quitar una centésima a otro competidor, porque todo es con tiempos. O sea, solo compites con gente online y por tiempos. Aquí no te puedes chocar con otros coches ni cosas de esas, ¿no? Otros pasas directamente. Qué mal está el chico, tío. Y en el número uno, que venga, ya lo he nombrado antes, Burnout Paradise, es el juego de coche, yo creo que le he echado más horas, quitando dos que no he podido nombrar, que son el F-Zero y el Mario Kart, pero que los... Me los has nombrado porque no te ha salido de la punta del nabo, ¿no? Pero vamos. Pero Burnout Paradise yo creo que es el juego que más de conducción, que más horas le he echado. Y me flipa. O sea, la prueba que más me gusta es la de dominación, que era la de provocar accidentes. Y era una pasada, porque cuando le pillabas el tranquillo, pasabas más rato viendo la cinemática del choque que corriendo, porque era pa, 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 y vas encadenando unos con otros. Y era una pasada. Y me encantaba ponerme también a correr solo por la ciudad, que era también otro rollo muy original en ese momento, pues de eso, ¿no? De que diera gustito solo conducir. Sí, de moverte por la ciudad y ya está. De hecho, también una cosa que molaba mucho de este, que ahora está muy manida, pero que en su momento llamaba la atención, es que no había tramos para las carreras, sino que te decían un punto de inicio, un punto de final, y tú ahí te buscabas la... Tenías que ir... Claro, eligiendo el tramo que te pareciera mejor o peor. En las afueras hay menos tráfico, pero... en fin. Y eso, ese es mi top 1 de juegos de conducción barra pegado al computador de la historia de los... Vaya tela, qué sinvergüenza. Dicen en el chat que por qué no has metido las ¿cómo se llama? Las fases de vagoneta, de Donkey Kong Country y cosas de esas, que también cuentan. Las motos de Battletoads. Madre mía. Y he de decir que Controloide ha sido bastante gracioso, que si vale reventar el coche de bono del Street Fighter, también, como os puede decir. Eso es. De alguna manera. Está bien tirada, ¿eh? Madre mía, tío. Joder. En fin, voy a ir rapidito, tío, tengo que decir, porque... Una cosa que me acabo de acordar de Burnout Paradise. Cuando salió tenía 1,000,000,000 de cosas, o sea, sobre todo para jugar online, que nadie había hecho. Ah, sé lo que vas a decir, ¿no? O sea, podías conectarte a jugar con gente en cualquier momento, y tenía una cosa que siempre, o sea, es ¿para qué sacas una webcam para la consola si no me vas a hacer esto? O sea, tú jugabas online y en el momento en el que chocabas con alguien y le reventabas, veías su cara. O sea, te ponía en pantalla la cara del tío que acabas de reventar haciendo... Me veías jodido cuando te hacía un takedown. Sí, efectivamente. Sí. O sea, eso era lo mejor que se puede hacer con una webcam en un videojuego y nadie más lo ha seguido haciendo. Porque además era a toda hostia en el momento que ¡pum! ¡Hostión! Veías al otro... ¡Nah! Ahí te salía su cara en pantalla. Era acojonante eso. Ya. Curioso, sí. A Sergio le encantaría eso. Me es apasionante. O sea, de hecho, es una característica que, vamos, o sea, no te he interrumpido, tío. Que la echas de menos en Gran Turismo 7, ahora. Ya ves. Sí. Yo echo de menos. Todo lo que sea comunicarme y ver a la gente es una cosa... Eso es una maravilla. Estoy pensando en que a lo mejor hubo algún problemilla con cosas que salían en pantalla que no eran caras. Hombre, a ver, yo hacía un corte de manga cuando sabía que me iban a tirar una foto, pero si eso lo hago yo, que soy la persona más tranquila del mundo, pues a lo mejor un loco... Pues imagínate un loco que te enseña a ir a... Bueno. Qué bien, en fin, ¿eh? Creo que ahí yo creo que se dieron ahí contra el muro de... De la realidad. De la creatividad. Qué bien, Lazarín. Dio otra vez la palabra polla, que la he dicho pocas veces. No, ya estaría. Vale, muy bien. En fin, voy con mi top y luego voy con el de Control, que es el mejor de todos, entonces le dejo para el final. A ver, yo he metido más de 64 porque como sabía que no ibas a meter una mierda, de hecho no habéis metido ninguno, digo, voy a compensar un poco y ya está. Por aquello de... más que nada porque decían que en 64 no había juegos de coches buenos ni de velocidad, pues como que no. A ver, número 10, la saga Top Gear en general.
Además, a mí el que más me gusta es el Top Gear Rally, el 1, de Boss Game Studios. Es cierto que ha envejecido de aquella manera, pero la conducción era realmente buena, sobre todo el tema del derrape. El que estoy viendo en pantalla es el Top Gear Overdrive, que cuando salió, joder, gráficamente era una auténtica pasada y la sensación de velocidad estaba que te cagas. Este era muy arcade. Y es una saga que a mí me gusta mucho porque variaba muchísimo. O sea, no tenía que ver el Overdrive con el Top Gear Rally 1, incluso con el Top Gear Rally 2, había mucha diferencia. Luego estaba el Hyperbike también, que era de motos y demás. A mí me parecía que era arcade puro en este caso y no sé cómo decirlo, me parece que está bastante ninguneada en general. O sea, de hecho, yo creo que la saga Top Gear, incluso preguntas a gente Nintendera y tal, es que no tiene ni puta idea. O sea, no la contemplan. Super Nintendo sí, pero este... Hombre, el Super Nintendo a mí me gusta... Super Nintendo me gusta más todavía, el 1 sobre todo. Sobre todo la banda sonora del Top Gear 1, lo he dicho siempre, me parece maravillosa. Es otra que no lo conoce ni Dios, pero bueno, es otra cosa. Entonces, pues eso, por lo menos para decirlo. Y aparte, con el Top Gear Rally, Boss Game Studio empezó a demostrar que eran muy buenos. En el 9, Colin McRae, metido el 2, pero puede ser el 1, el 2 y demás, porque eran, lo habéis dicho vosotros, buenísimo. A mí lo que más me gusta del juego este era el... Joder, sobre todo comparado con los juegos de rallies que había en aquel entonces, sobre todo en PlayStation, la física del coche, coño, el coche pesaba. Que no era tan difícil, joder. Tenía una física mil veces más currada que los V-Rally and Company. O la pedazo de mierda, o sea, que se enseñaba el Rally Cross ese, o como coño se llamaba, tío, ese, el Lazarín. Qué madre del cielo. Eso por un lado. Buenísimo, hombre. Y la sensación de velocidad estaba conseguidísima. O sea, a mí me parece que es un juego, vamos, yo creo que es de los mejores juegos de rally. Yo no sé si decir de la historia, pero por ahí anda, ¿eh? Me parece que es buenísimo. O sea, quitando, joder, el recuerdo, a mí Sega Rally, ya sabéis que me encanta y tal, pero siendo un poco honesto, yo, sí, este pero, juego es... Era otra cuidado, cosa. ¿Eh? Otra cosa. Sí, sí, sí. Correcto. A mí este juego me parece que está, incluso diría, un poco infravalorado, la saga en general. Sobre todo en juegos de coches, la gente en Play ya normalmente... Mucho y yo creo que mucha gente ya ni lo conoce, ¿sabes? No, o sea, gente que... Pero gente que jugó en su época, te dicen antes el Fórmula 1, Gran Turismo, el V-Rally, no sé qué, y de este normalmente la gente no se acuerda y me parece que es, joder, netamente superior a todo menos a Gran Turismo. Sí. ¿En serio? El Rally era el top, sí. Sí, sí, al menos para mí. Siguiente. Aquí voy a escuchar luego Control, le voy a escuchar gritar. Ridge Racer 64. A Control, dice... Buenísimo. ¿Qué puta mierda dices? Buenísimo. Tío, no este juego era buenísimo. O sea, por mucho que diga... Además, este juego me hace gracia porque es, o sea, no hay término medio. O sea, estamos la gente que le defendemos a muerte porque, joder, era realmente... Estamos, bueno. Estamos, dice. Como si hubiera alguno más. Joder, macho, un montón de gente. Este juego era buenísimo. Y más teniendo en cuenta que era, ni tan siquiera era de... Ya lo sabéis, no era de Namco. O sea, este lo hizo Nintendo Software Technologies, si no recuerdo mal. Vaya. Joder, pues... Jamás lo habría imaginado. A ver, tú dime qué no te gustaba, Lazarín. Lo primero es si la jugaste, para empezar, que tengo mi duda. Lo jugué, pero muy poco. Y porque me ¿Y no te gustaba por qué? Porque no era, no se jugaba como un Ridge Racer, tío. No era bueno, no era bueno. Que era loco. A ver, no te digo que sea el mejor Ridge Racer. De hecho, he metido dos más todavía. Claro, pero a mí me parece que me pareció que era muy bueno. Y yo técnicamente, no vamos. Y técnicamente, sinceramente, estaba bastante por encima de la media, pero va muy, muy A lo muy mejor es verdad que estoy metiendo aquí también el recuerdo del momento cuando salió el Ridge Racer de PSP y el Ridge Racer de DS aquel. Hostia, pero que salió casi a la vez. Pero eso sí, no, o sea que no, era un poquito más exagerado, pero sí, es un poco esa sensación. Joder, no me jodas. O sea, no tiene nada que ver. Ahí sí te lo compro totalmente. Había años luz. A mí este juego me parece que está... A mí me parece que es buenísimo. Siguiente. Siguiente, toca. Toca Touring Car. Simulación, en este caso simulación pura. Me sorprende que no le hayáis metido ninguno. Por aquello de que era bastante conocido. Bueno, sí. Otra cosa. Era muy difícil ese juego. Los toca eran muy jodidos. Sí, pero joder, estaban hechos estos que te cagas. A mí estos juegos es que con circuito, en plan... Pero era realismo consolero. O sea, yo recuerdo que los de PC cuando jugaban los juegos de consola decían, pero ¿qué es esta historia? Para ellos, tío, esta mierda. Esto que sacas una rueda al césped y te hostias. Y que va, no era, de campana. Que no era tan exagerado. Lo que pasa es que no era Gran Turismo. Pero a mí, vamos... ¿Cuál era ese? ¿Cuál era? Si es que siempre...
Bueno, uno de estos. Yo creo que lo confundes con otro. Este no era tan simulador, no me jodas. O sea, y aparte, a mí parecía que este juego, desde el punto de vista de control y de gráficos, iba de lo mejor que salió en esa época, sinceramente. Y otro que también pasa bastante desapercibido, donde lo conoce mucha gente. Pero bueno. Siguiente. Excitebike 64. Le tengo que meter. Meter moto. Hijo de puta, y luego se queja. Sí, ojo. Yo dije que valía simulación, da lo mismo que sean motos o coches. Y en este caso, ojo, que este tenía, en cuanto a lo que es la física del control de las motos y de los, ojo, y de los pilotos, estaba a años luz de la inmensa mayoría de juegos. No le jugasteis, ¿no? De haberlo sabido, habría metido el Wave Racer. Si sabía que voy a meter. Pues sí, hombre, con las trampas que has hecho, tío, yo lo hubiera metido. Está claro. Tú mismo. Que yo sí lo jugué, pero yo qué sé. Es que los juegos estos de motos, tío. Eso, otra cosa es que no te gusten las motos. Claro, es claro. Como simulador, es que la montaña ha caído del cielo de repente, ¿eh? Hombre, Poppy, qué cabrón. Y lo dice alguien que... Los juegos de PSX no tenían popping, precisamente. No destacaban por no tener un popazo de tres pares de cojones. No te jode. Es que no se puede hablar mal de Nintendo 64, tío. Sí, sí se puede hablar mal de ciertas cosas, pero hay que ser un poco honestos, un poco justos. O sea, que me digas que este juego tiene popping, que lo tiene, y no es tan evidente, y me has asustado, tío. Tú ponte Gran Turismo. Tenía popazo de tres pares de cojones. Joder, mira lo que... Hostia, como parpadea. Te ha jugado una mala pasada el momento, ¿eh? El vídeo. No, sí, a ver, todos los juegos. Las montañas. Los juegos de 32 y 64 bits tenían popi, todos. Lo que pasa es que unos tenían más que otros. Claro. Es así. Ahí está el matiz. A ver, a mí te digo la verdad. Como juego, o sea, yo lo veo así. Yo sabía que habían convertido a Sidebike en un simulador y tal. Yo lo veo así. Y es que no juego ni con tus manos a esto. En fin, o sea, yo entiendo. Parece... Sabía que iba a ser muy impopular. Se nota que no lo habéis jugado y tal. Pero vamos, insisto que el control era buenísimo. Y las físicas del piloto eran acojonantes para la época. Pero bueno, en fin, sí contaba con ellos. No tenéis ni puta idea de lo que hay. Siguiente. Quinto. Ridge Racer Type 4. Lo que has dicho tú antes, básicamente. Pepinazo gráfico. Yo creo que, fíjate lo que voy a decir. Para mí es top 3 o como mucho top 5 gráficos en PlayStation, tal cual. Pero está ahí, más ahí. Y yo diría que incluso en el 3, siendo un poco honestos, porque a ver, evidentemente luego estaban los juegos que tenían los gráficos pre-renderizados y todas esas cosas. Nah, eso era basura. No era basura, pero coño, que era, sí, era es hacer trampa entre comillas. Esto telita marinera. O sea, a mí me parece que es un juegazo, el control era buenísimo. Yo no sé si es, bueno, no es el mejor, porque a mí me gustó más el de PSP. Y el primero de PSX, esperamos. Cuando la saga esta molaba. Que de hecho, ojo, que he metido 3 Ridge Racer. Cuidado. Así. Como que no que la cosa. Número 4. Un poco abajo, pero luego explico por qué. Gran Turismo 1 y 2. ¿Por qué 1 y 2? Pues porque el 1 era el que tuvo mérito. Yo siempre le destaco. Pero el 2 era claramente mejor. Y a mí lo que más me gustaba de este juego era la sensación de. Es que nunca se había visto una cosa así, pero en el sentido de decir, joder, es que estoy conduciendo deportivos que te cagas con musicote licenciado de la hostia y estoy cambiando de coches utilitarios a, pues eso, de uno a otro como si no tuviera fin. No sé, a mí este juego me parece que marcó un estilo que en su día era simulador para lo que era consola, pero que en ese sentido ha envejecido, no mal, sino que le tienen que cambiar un poco la, pues eso. El concepto, ¿no? De simulador. Eso es, al menos en mi opinión. Pero a mí me parecía que era un juego súper equilibrado en cuanto a realismo y diversión. O sea, ni más ni menos. No sé, a mí me parece que es un juego, pues yo creo que es el juego más importante de coches en consola con diferencia, al menos en mi opinión. Sí. Y en cuanto a influencia. Siguiente, número 3. Este elemento pues es gusto personal, no, ni siquiera digo que sea mejor, ¿eh? World Driver Championship. De Boss Game Studio, no le conocía ni Dios, de 64 bits, juega real. Este juego salió incluso antes que Gran Turismo 2, por cierto, para que lo sepáis, y era un escándalo. Lo que pasa es que este juego era también de Boss Game Studios, era un poco, a ver, era difícil de controlar, entonces la gente que está acostumbrado a Gran Turismo decía, joder, es que si voy a toda hostia me salgo en la curva. Pues claro, chico, frena. No, pero es que yo no quiero frenar tanto ya, pero entonces tal. Eso, y le penalizaba que no tenía ni circuitos reales, ni coches reales, ni nada de eso. O sea, era un juego, en cuanto a pasta, se la dejaron solo en el desarrollo, pero como podéis ver, iba como la seda. O
sea, en este juego cuando salió técnicamente era impresionante y yo sigo diciendo, la gente decía, pero qué exagerado, gráficamente era mejor, más superior a Gran Turismo, pero vamos, claramente. O sea, no te digo en todo, pero en global y tal era superior. O sea, era una cosa tal. Y a mí lo que más me gustaba era la sensación de conducción, porque era entre... Estaba más cerca de la simulación que del arcade. Y eso, al menos en aquellos tiempos, tampoco se estilaba mucho. No sé, a mí este juego me encanta y siempre lo he dicho. Número 2, Ridge Racer, por aquello de que... A ver, siendo honesto, no, ni es el mejor Ridge Racer, ni es el mejor... A lo mejor no merecería estar ahí, no es mejor que Gran Turismo, ni mejor y tal, pero cuando salió era la hostia. O sea, a mí la música me encantaba, yo no sé cuántas veces. A ver si os acordáis, el cassette que regalaron era en ¿cómo se llama? La revista esta de SAD, ¿no? De Nueva Generación o una cosa así, ¿no? Lo regalaron. Puede ser. ¿Sabes? El vídeo. No me acuerdo. ¿Al vídeo? Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Fue con Nueva Generación. Yo casi le fundo. O sea, era una cosa... Yo creo que era en ese donde se vio, no me acuerdo, la verdad. Pero vamos, el caso es que me pareció la sensación... Este juego, es decir, tengo una consola en casa ya. O sea, tengo un juego de una recreativa en casa. Yo creo que es la sensación que tuvo todo el mundo. Que de hecho fue cuando, al menos aquí en España, los arcades empezaron a ir un poco para abajo porque era... Sí, no, fue el principio del fin, las recreativas. Es así, claro. Es decir, joder, es que ahora lo ves y lo comparas con la recreativa, lo que ha dicho antes Aureal, y a ver, se le notan un poco las costuras en comparación incluso, pero en aquel entonces nos parecía que era parecidísimo, con más... pero con las ventajas de los juegos de consola en cuanto a contenido, opciones, pues eso, los minijuegos que le metieron y demás. No sé, a mí me parece que es un juego que yo creo que muchos como yo le tenemos mucho, mucho cariño. Y además me acuerdo mucho de la banda sonora. Sí, además cuando salió PlayStation 1 iban muy con el rollo canalla, porque como que Nintendo era un poquito más colorista, más tal, y esa música tecno tan bestia, como que... Correcto. Es lo que... Como que sentías que estabas jugando a otra cosa, ¿sabes? No a una maquinita, sino que de repente... Eso es. Algo más. Yo a este ya Wipeout, que a Wipeout no lo he metido por cuestiones evidentes, porque de naves y tal, les tengo un cariño especial, en especial, o sea, por muchos motivos, pero la banda sonora tiene mucho que ver. Wipeout más todavía. Lo de Wipeout me parecía, lo de la banda sonora de Cold Storage y demás me parecía la hostia. Y que sepáis que una de las, bueno, algunas de las canciones, pero una de las famosas de Ridge Racer, que es Rare Hero, la compuso Sanot G, que es el que hizo la banda sonora de Tekken 3 entera. ¿Ah, sí? Sí, para que lo tengáis en cuenta. Oye. Y es el Sanot G es el que hizo el secuenciador Korg este de Nintendo Switch, que no es para hacer música. Sí, lo ha hecho el mismo tío. Joder. Sí. Que lo sepáis. Muy bien, ¿eh? Bien, hombre, bien. Y es mi puto ídolo. Eso sí, le he visto en algún directo componiendo ahí, es muy pesado. Pero sí. la banda sonora de este hombre... O sea, en su casa con tiempo se le da bien, ¿no? Ya, efectivamente. Ya luego se despista, ¿no? De esas cosas. Sí. Vale, muy bien. Ahí lo tienes, Nobuyoshi Sano, ahí lo tienes. Muy bien. Hizo la de Drakengard, hostia. La de Drakengard, hostia. Ese juego lo tengo también gran recuerdo. Vaya viaje. Era una locura la música de ese juego, ¿eh? Era una cosa súper bizarra, además. Es que este señor está... El Drakengard era de Cavia, sí, de acuerdo. Que lo sacó, lo publicó, no me acuerdo quién fue, pero bueno, era de cabia. El caso, número uno, vamos ya rapidito, Fórmula 1, me da lo mismo, bueno, salieron dos, pero vamos, en el segundo solo salió en Europa, el Fórmula 1 de Nintendo 64, que este juego era la repolla, o sea, tal cual. De hecho, este es el juego que más, de su estilo, que más jugué en esta era, los 32 y 64 bits, y este juego, igual que Ridge Racer tenía la sensación de decir, joder, es una máquina recreativa y tal, en este caso, ¿os acordáis que por aquel entonces decían gráficos fotorrealistas y tal? Pues este es el primer juego que dije, joder, esto sí que es gráficos fotorrealistas de verdad. De hecho, si lo ves ahora mismo, es que aguanta, teniendo en cuenta el género, es que aguanta bastante la... Me estoy flipando con el efecto del movimiento de cámara. Sí. Hostia, sí, es que... Este juego era de Paradigm, los mismos que hicieron el Pilotwings, por cierto, otro juego ninguneado que era el Pilotwings 64, era gráficamente, me acuerdo cuando la gente cuando lo veía de primera se quedaba acojonada. Yo jugué con bastante, el tema gráfico. Me gustó mucho ese juego, pero me gustaba el de Super Nintendo, me gustaba mucho ya.
Sí, pero es que, joder, para mí es super, claramente superior el de 64 y más divertido, sí, claro, incluso el de 64. Ya no te digo gráficos, que sustituye el modo 7 por las 3D, sino en tema, joder, macho, en tema diversión a mí me parecía la hostia. Y este juego, lo que te digo, el primero que tuve la sensación real, decía, joder, esto es un gráfico fotorrealista. Y de hecho, en aquel entonces me gustaba mucho la Fórmula 1 y me pareció glorioso. O sea, este juego me pareció impresionante. Y de hecho, este juego pasó como algunos shooters del 64 que los peceros dijeron, hostia, ¿qué es este juego que no está en mi. Cuidado, que no está en PC y que es la hostia, fuera de coña, ¿eh? Y recuerdo varios que se compraron la 64 por este juego, incluso por algún otro, incluso por shooters de 64. Así que. Ostras. Ahí está. En el número uno. ¿Qué pasa, Carlos? Nada. ¿Te ha dado algo? No digo nada. Lo de PC, ¿no? Dilo que te salgan las pelotas. No, es que es gracioso cuando en lo de los top de los juegos malos, ¿no? Sí, que viene ahora, sí. Claro, yo también lo había entendido mal, ¿no? ¿Cómo no? Y yo he hecho una selección de 5 juegos malos de 32 bits, pero no de conducción, sino en general, juegos malos. Pues vale, bien, déjalo. Y uno de los que he puesto es un género entero y es... Es todos los shooters en primera persona de Nintendo 64, que ojo, que a mí también me flipa el Golden Age, cuidado, y el Perfect Dark, y lo he jugado muchísimo tiempo, pero... Hasta el Duke Nukem molaba. Que no se nos olvide. Es que, bueno, ahora, madre mía, tío. Ah, espérate, que se me olvida. Todo un género. Me parece, bueno, me parece fatal, pero vamos, ahora te diré. Tengo que poner, voy al WhatsApp, al chat de grupo y voy a buscar la mierda de la selección de nuestro querido de la escoria controloide. Y esto es real. O sea, de hecho ahora lo enseñaré a pantalla. ¿Dónde cojones está la puta mierda? Hostia, solo falta macho que no lo encuentre. Aquí está. No vas a aquí poder está decir una mierda. Qué maravilla, tío. Aquí está. Vamos a ver. Esto es real. Esto es lista de la basura controloide, que es un ente que está por encima de nosotros, que se respeta mucho, puede como controla, Hadouken y tal. No se ha dado cuenta. Este es el amigo. A ver, así no nos han enterado. Leo, nos literalmente. Enterado. Que mira, que ha puesto su foto. Ha puesto su foto ahí, tío. Que nada, queda igual, me da algo. Toma, otra. Ah, ya lo veo. Qué gracioso. Está igual, lo voy a decir igual. Decía que me iba a mutear. Fíjate, si es que está atento porque le da vergüenza, porque sabe que ha hecho un ridículo espantoso. El caso, leo literalmente, así a bote pronto, en caliente, porque esto preguntaba a Ureal, que Ureal, como no tiene ni zorra tampoco de nada, oye, ¿qué pongo? Y tal, y control, pregunta control, como siempre es control el que sabe. Así en caliente y sin orden alguno. Esto es en teoría es lo bueno. Gran Turismo 2, muy bien. Ridge Racer, cualquiera hasta el Type 4, muy bien. Cuidado, automodelista. Bueno, eso no es una FP o algo. Automodelista que salió en PS2 y GameCube, pero él lo mete porque él. Es verdad, que salió en PS2. Sí, me lo mete. Joder, correcto. Sí, sí. Ah, da igual. Es decir, que luego recula. Luego recula. Luego dice, ah, no, que salió de PS2, pero de primera lo pone. Y ojo, y dice, cámbialo por Sega Rally de Saturn. Cuidado. En lo bueno, todo esto es lo bueno. Siguiente, V Rally 2. Siguiente, Cruising USA. El sinvergüenza, muy sinvergüenza, el sinvergüenzón. Que no, es un niputeísmo total y absoluto. Y luego mete Wipeout 2097, por naves, porque lo tiene que meter. Colin McRae, bien. Crash Team, también. Mario Kart y F-Zero. Así, ultra random, porque le sale de la punta de la polla, eso tal cual. Y ya está. Al oro, ponzoñas. Es que luego tengo que terminar, ponzoñas. Ray Racer 64 con dos cojones. Toma. Es decir, para toma. control. No, pero si la historia es tan que Cruising USA es la hostia. Y Ray Racer 64 es ponzoña. Sí, no tiene ni zorra. No, está ni claro, porque ya los dos son ponzoña. Ahí. Ni puteísmo, en fin. Twisted Metal, mete Twisted Metal ahí y tal, que sí, pero. Twisted es que Metal, no basura, decir. Basura. Hydro Thunder. Rapid Racer y al oro Beetle Adventure. O sea, es que te quedas diciendo, dice, pero tío, o sea, que este pero de eso no lo regalaban si te comprabas un coche o algo. Es un juego de verdad. Es decir, en resumen, para control, sobre todo desde la óptica de Nintendo 64, que ahora mismo es la que me interesa, para control, se pasa por el forro, como ha metido F-Zero X y tal, Wave Race y demás, se los pasa por el forro, y es mucho mejor el Cruiser USA, que es una saga, o sea, que tanto el Cruiser USA como el Exotic como el World,
se le mete en tal y mete como malo Beatle Adventure y Ridge Racer 64. O sea, ese es nuestro querido control. Muy bien. Más bien, luego lo del automodelista. Cruising te la metió. ¿Qué te parece? Para trolear. O sea, yo no me lo creo. O sea. Ahí está. Madre mía. El top de nuestro amigo Control. En fin. El amigo del pollo. Del amigo Control. En fin, bueno, Aureal. Vamos a las risas. Vamos a las risas. Bueno, más risas, sí, porque esto ya es complicado. Vamos con el top 5 de joyitas. Joyitas. Empiezo con uno que igual es un poquito polémico, pero lo voy a razonar. Adiós. En el quinto lugar meto Driver 2. Adiós. ¿En Ponzoña? Sí. En Ponzoña, ¿por qué? Porque era un juego que estaba bien, que molaba, pero salió en una consola que ya no daba más de sí. Es decir, tenía un frame rate, aquí claro, el vídeo evidentemente es emulado y se mueve que no veas, pero PlayStation no podía más. No podía más porque tenía más carga gráfica, más vehículos, más calles más detalladas, más personajes y tal. Y eso tenía un frame rate de 2 o menos. Era injugable, sí, no podía, totalmente. No podía la consola, ¿verdad? No. Y yo la pillé con unas ganas locas. Porque el primero ya habéis visto que me flipó. Y fue una decepción mayúscula. Digo, ¿pero cómo han sacado esto? Si es que esto no... Pero eso sería un play que estaba rara, ¿eh? Sí, que ya estaba ya cascada la mía. La tuya, que la tenías quemada de poner los coches ahí en... Los brincos. Segundo, claro, lo daba por hecho, ¿no? Estaba que no podía. Así que, sintiéndolo mucho, lo tenía que meter. Madre mía. No tenía más dónde elegir. Voy a... La cruda realidad. ¿Qué te parece, Carlos, el panorama hasta ahora? No, a mí me variopinto, a mí me gusta, ¿eh? Así... Bien, ¿no? A mí el contraste me gusta. Bien, ya se te nota. Correcto. A ver, cuarto, Aureal. El cuarto, una saga que detesto. Twisted Metal. Qué asco, sí. Qué asco le tengo, le tengo al payaso, al juego, al este, ¿cómo se llama? El Jaffe. El Jaffe. Es que no puedo salvar nada. Es asqueroso, esta mierda es asquerosa. Y además que lo tengo tan asociado a los yankees que les gusta esta basura, que allí lo petó. Sí, a ellos les gusta. Sí, les encanta. Sobre todo Black. No, por eso sobrevivió esta mierda de serie, de juegos. Yo al primero le tengo su cariñito, ¿eh? Joder, pues era una pedazo de mugre también. Una basura. Era una basura, pero bueno. Malísimo y, gracias. Y no me lo pasé y tal, pero no sé, como que se me ha quedado ahí, no sé. Gracias al dinero que sacó Jaffe vendiendo esta puta mierda inmunda, hizo God of War, que quieras que no. Sí. Pues oye, tiene mérito, mira. Pasar de una cosa a otra, cuidado. Sí. Tiene un meritazo, pero claro, todos sabíamos que de God of War no iba a seguir subiendo. Eso de ahí se cae otra vez. Sí, pero es que fue una cosa lamentable, ¿eh? Porque ¿cómo se llamaba el juego ese free to play? Pero yo creo que no era free to play. Sí, pero es... No, pero lo regalaron con PlayStation Plus como a los 2 meses de sacarlo. Vale. Y con la Fontaneda a los 3 o una cosa así. Ese juego también. Qué asco, sí. Muy bien, sí, esto es basura pura. Aurea, correcto. Total. Se sale del este, pero bueno, ya da igual. Ya se para qué. Siguiente. Otro que se sale también. South Park Rally. Otra puta mierda. Otra basura. Como todas las basuras de... Es que sacaron varios juegos de South Park y era a cuál peor. Sacaron el shooter aquel de los pavos. El de las bolas de nieve aquella, ¿no? Y era una mierda que ya era una mierda en Nintendo 64, pero lo intentaron pasar a PlayStation y era incluso peor. Por ahí andaba, ¿eh? Tampoco te creas. Es que el de 64 era muy malo también. Pero malo, malo, ¿eh? Malo, pues malo. Eso es esto. Hombre, este tiene más popping, por lo que veo, pero es la misma mierda, ¿eh? Se quisieran subir a... la del popping de Nintendo 64. Es que acabáis de ver el momento... El dolido del popping. Recoge una caja de un arma y eran cajas... Mira, cajas sin texturar ni nada. Ponemos un cuadrado ahí, ya está. Total. Madre mía, tío.
de lo mucho que sacaron de esta serie. Que y mira que me gusta, y mira que me gusta la serie, porque mira la que serie me gusta. Maravillosa, pero los juegos. Sí, 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 correcto. Pero yo lo intenté, pero es que era imposible, tío. Madre mía, tío. Pedazo de mugre, correcto. Yo no lo he metido porque no se corresponde, pero bueno, me parece bien, así me río. ¿El 2, Aureal? El 2, pues, no se aleja del género. Este es Nicktoons Racing Growing Up. Que es un juego de kart. No sé ni lo que es. Es un juego de kart con los personajes más desagradables que puedas imaginar de la animación. Los niños estos de Rugrats, el puñetero Bob Esponja. Sí. Que no veo, no veo ni el de Nickelodeon, tío. Vamos. Sí, de Nickelodeon todo. Personaje de Nickelodeon. Yes. Mira el Popin, mira el Popin. Atento al mierda. Oye, los frames por segundo iba así también, te lo juro. Sí, sí. Y esto es emulado, ¿eh? Esto se supone que es bien. Imagina cómo se movería esto en PlayStation. Imagínate en la consola de verdad. Ay, Dios mío, pero... es un bebé asqueroso el que está conduciendo. Madre. Mejor que una rata. El nivel es muy original, ¿eh? O sea, una noria y no sé. No distingo nada, yo veo cosas. Es original si quieres hacerte un parque de atracciones, pero para un circuito a lo mejor regular. No sabes ni por dónde tienes que ir, sí, un poco raro. Madre mía, tío. Joder, muy rico. Muy bien. Muy rico. Sí. Muy bien. ¿Y la creme de la creme? La creme de la creme, he sido súper escrupuloso. Juego de conducción. Hombre, debe ser el primero de todas tus listas. A ver. Y es el. También encaja en la descripción de mierda absoluta. Veo muy difícil que podáis superar esto. Cuidado, yo tengo varios, ¿eh? Esto es insuperable. Hooters Road Trip. Es que se le tengo. Ese está en mi número 3, de hecho. Ni tan siquiera se le... En serio. Yo no llegué a verlo, ¿eh? Yo no lo he metido porque no llegué ni a verlo. Cuidado, Cruising USA es mejor que este. Con eso te digo todo. Pero es de la franquicia de comida, esto. De los exactamente, de la franquicia de los restaurantes. De las camareras estas. Unas alitas de pollo, unas alitas de pollo increíbles. Sí, sí, que ahora, sí pues tetonas. Ahora lo que tiene esto, que tenía. Lo único bueno que tenía eran las pantallas de carga, que era con las chicas estas, y algún vídeo, que a ver si salta ahora. Creo que escogí el momento porque era lamentable. Eran vídeos de las chicas estas que las pobres las raptarían y decir. Ahora tienes que decir que este juego está muy bien. Mira. Madre mía. Joder. ¡Hala! Sí, yo lo he visto. Oh, ¡qué horror! Me ha dado vergüenza ajena. Madre mía, tío. Y ya veis la conducción, que también era una maravillosa. ¡Mira! ¡Te ha gustado el juego! ¡Te lo he dicho yo! El vídeo bien traído. ¡El cocodrilo, tío! No sabían qué meter. Sale una postal con un cocodrilo, tío. Un caimán. Madre mía. Muy grande esto, ¿eh? Bien. Sí. Este ya te digo, le tengo también. Sí, correcto. A ver, Lazarín. Basura. A ver. Yo no sé, o sea, Lazarín basura. Bueno, o sea, sí, pero sí, no sí también. Ahora. También. No sé por dónde empezar. No tengo. No, orden, no voy a poner orden directamente. ¿Cuántos tienes? Cosa... Cinco. Vale. Hay alguna cosa que, bueno, que es un poco ahí. Venga, va, voy a decir. El primero, el que menos mierda es, pero a mí siempre me pareció bastante mierda y solo destacaba el muñequito de Sonic enganchado al retrovisor, tío, que es Radmobile o Gale Racer, que llamaron, que es un juego de conducción de Saturn que es más soso que el arroz blanco. A ver, tío. Verás tú. A ver si lo encuentro. El segundo control, ese. Ostras. Esto es, fíjate el Sonic, que tiene más polígonos que todo el escenario, tío, junto. Bueno, madre hemos mía. Pillado el mejor momento. El mapa es una maravilla. Esto es de Saturn. Esto es de Saturn. No jodas. Madre mía, qué simple. Esto era el primer. Esto era uno esto de es de Saturn. Insisto. ¿Qué pasa? Qué terrorismo mía, esto. ¿Y la carretera está como flotando? O... Pero es que es una puta basura. Pero esto. Este creo que fue el primer juego de Model 2. El primer juego que programó el que programó el primero. Terminó la carrera y le dijeron: haz un juego. Y dijo: pero si esto lo puede mover una Mega Drive. Por eso, esto es el primer juego de Model 2. Tú me dices que esto es 32X, te lo digo de verdad y te lo pongo. No, esto es Saturn y es... además es que como juego era una puta mierda, o sea, era un tostón. Es que fíjate que, mira qué entretenido. Pero, viajar tío, pero ahí por la carretera flotante. Madre mía, que no le conocía a este. Pues aquí, a ver, yo lo he encontrado como Gale Racer, pero es que yo la recreativa la conozco como Radmobile,
Mira, que... ahora solo está renderizando la parte del... ¡Ay, ay, ay! ¡Mira el camión, ay, eh! ¡El camión! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Maravilla! Bueno, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. ¡Qué pedazo de mierda, tío! Y este es el... Este es el... No creo que haya mucho... Esto es muy malo, ¿eh? Esto... No, pues este es de lo mejor. Y lo único guay que tenía era el muñeco de Sonic ese que veis ahí en el retrovisor, ahí colgando. En fin, vamos a... Pobre Sonic, tío. Le han hecho cada cosa, tío. Tiene que sufrir, tío. Bueno, vamos a lo siguiente, que este yo lo he visto de refilón. A ver, todo lo que pongo son cosas que he jugado o he visto. O sea, porque el Hooters ese lo había visto por ahí en internet, pero no... Están preguntando si el Carmageddon no sale para consolas. Sí, estaba a punto de meterlo. A ver, yo estaba a punto de meterle. Era una 64, auténtica mierda. Pero no. Y estamos siendo escrupulosos, exactamente. Como eso es verdad. Bueno, vamos a el uno que es un poco como el de Nickelodeon este que ha dicho Aurel, que se llama Speedpunks, que yo creo que aquí le cambiaron el nombre, porque yo no recuerdo como Speedpunks. Ni me suena. Pero es una ¿de qué basuraza de Play 1. De Play 1. Suena mucho. Es una basuraza rollo karting. Que es, o sea... Bueno, tío, los iconos ni los veo, ¿eh? No es tampoco como el Nickelodeon este, que era auténtica. Hombre, el Nickelodeon, eso como coño se llama, es peor, ¿eh? Eso era la Nicolasa, el coche de la Nicolasa. Pero vamos, que el juego este era, pues eso. Ay. Uy, el atajito. Ay. Uy, el atajito. Qué maravilla. La verdad es que he visto así ahora, no parece tan malo, ¿eh? Pero bueno no es tampoco. Bueno no es. Vale, empezamos con lo bueno de verdad. A ver. Scorcher. Ay, ese me suena, tío. Este básicamente a ver. Un juego en el que compiten dos testículos por llegar antes al final del circuito. Sí, es como un vehículo que está como recubierto así de un halo. Mi amiga me rebota. Es como un pinball y ay, Dios un juego mío. De coches. Ay. Uno en uno. Es un huevo enfermo. Efectivamente, es un testículo poch. Corre. No, ya. ¿Qué te parece? Un huevo terminal. Mira, qué dinámica. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto es Play 1? ¿O qué es Scorcher? Yo creo que era Saturn, este vídeo. Madre mía, qué mira, basura. Es una puta canica. Es un simulador de lo que le pasa a lo que desechas del cuerpo humano, ¿eh? Cuando sale por el... Simulador intestino grueso. Efectivamente. Un simulador de váter. O sea, se lanza ahí y la tubería. Voy a decir una cosa. Echo de menos estos juegos en la actualidad. O sea, te lo digo de verdad. O sea, mierda tan... borracho o qué? Tan infecta... No, te quiero decir, mierda así, infecta... Basura, o sea, te quiero decir, si tú tienes esta idea, este juego, si fuera bueno, sería una auténtica basura igualmente porque... Escucha una cosa. Yo prefiero ponerme esto ahora mismo que Babylon's Fall. Hablando de mierda infecta. Por lo menos te ríes, ¿eh? Eso madre mía. Venga, vamos a seguir, que si no, no acabamos. Sí. Yo ahora, de top, estoy ahí entre dos, tío. Da igual, si es la misma mierda me vale. Vamos a tirar con Off-World Interceptor Extreme. Tampoco sé cuál es, tío. Este era conducción, era un poco también Twisted Metal. Este era de Saturn. Pues Saturn. La buena. O sea... ¡Ay! Este es verdad, me está diciendo Control que comente las cinemáticas de este. ¿Qué es esto, tío? Hostia, claro, pero no me acuerdo de eso. Esto es malo, es Super Nintendo. ¿Qué es esto, tío? Esto es Saturn. ¿Cómo tío? Puede mira, ser que hostia, no conozca? Que no todo mal, todo mal. O sea, mira dónde mires. ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parece, tío? Es que, ¿sabes a qué juego me recuerda? Mira la rueda volando, tío. Mira, qué maravilla. Ay. Sí, que tenía un rollo ahí como full motion video. Sí, es verdad. Ahí los actores, que es como si estoy yo. Madre mía. Sí. Ah, es verdad. Vale. Claro. Es el primer screener. El primer screener de la historia, ¿eh? Claro. Están ahí. Hostia, Ferro Lupus. Hay dos chavales comentando la mugre. Ay, bueno, maravilloso. Maravilloso. Gente en un cine, pregunta a mi primo. No, es que es peor. Esto era antes del screener. Son dos chavales viendo una pantalla. Esto es muy grande, ¿eh? Madre mía, tío. Esto es insuperable, ¿eh? Esto tiene que cotizarse a eBay, vamos. Seguramente. Hay uno que yo creo que es peor todavía, que es también de Saturn, por supuesto. Dead Racer. ¿Me recuerdas de Racer de Super Nintendo? A ver. Scorcher. Se llama Scorcher.
Pero si ya lo has dicho, ¿no? Perdón, espera. Me he equivocado. High Octane. Perdón, me he equivocado. High Octane. Ese es el de carrera Octane. Sí, ¿no? Mira, qué maravilla. Mira el DeLorean flotando, ¿eh? Ahí. Creía que era una lancha, te lo juro que creía que era una lancha, que no era un coche. A ver, se supone que está flotando. A ver, esto es un wipeout de mercadillo, un poco. Hostia. Fíjate. La distancia dibujada es como de 10 metros, ¿eh? Ahí va. Mira ahí las texturas, lo que han hecho. El diseño. Sí, 10 metros siendo generoso. Siendo generoso, sí. 10 metros siendo generoso. Pues esto es High Octane. Es que Saturn, claro, daba para reírse bastante. Hostia. De las cosas. Minigun. ¿A quién vas a disparar si no se ve nada, gilipollas? Son vacíos. Ahí va. Ojo, la nave hecha con cuatro polígonos, porque efectivamente no puede gestionar tanto, porque la distancia de dibujado es tan enorme que no puede gestionar a lo que sea, que no sé lo que es. Me encanta lo de minigun upgraded. O sea, te han dado un arma, pero ¿para qué si no ves a nadie, tío? Si no da la imagen para ver a nadie. Para usarla contigo mismo, para pegarte un tiro. Claro, que no ves a nadie ni a nada, porque el circuito, o sea, es lo que hay. Tampoco ves absolutamente. Madre mía, qué mugre. Muy bien, Lanzani. Ahí tenéis High Octane, perdón por el Scorcher. Sí. Lo que tiene. Muy bien. El wipeout de los Balcanes, dicen por aquí. El wipeout, sí, pues el wipeout, iba a decir wipeout checheno. Eso es lo que hay. Madre mía. Pues ya estaría. ¿Qué out? Parece? Muy bien, me parece. Basura out, ponen por ahí. Qué pedazo de mierda, me ha gustado. Muy bien, Lazarín. A ver, Carlos, sorpréndenos con tu mugre. Nada, los voy a nombrar rapidito porque, como os digo, son juegos malos de siempre. En general, de siempre, de toda la vida, ¿no? O sea, quiero decir, son de 32 bits, pero que no... Ah, eso sí, has tenido a los 32 en lo que te ha salido del cipote y en lo otro no. Pero el género es random. Muy bien. Son juegos malos. Los voy a pasar por encima, solo voy a comentar más en detalle lo de los shooters en Nintendo 64. Pero bueno, Bussy 3D, Rayman de PlayStation, que no sé por qué tanta gente le tiene cariño, pero es horrible, es súper horrible. Hombre, comparado con Bussy 3D es GOTY, pero entiendo lo que dices, sí. Pues sí, Superman 64. O sea, pues son juegos malos de 32 bits que todos sabemos y todos hemos escuchado. De hecho, el primer meme, yo creo, de la historia, que es Pepsi Man. Joder. Que sigo pensando que esa gente no podía pensar que estaban publicando algo medio decente. ¿Sí? Pero eso, son juegos en general mal de 32 bits. La verdad es que me cuesta mucho también escoger juegos malos de esa época. Porque... Pero no me compares Pepsi Man con Superman. Superman. No, por favor, Pepsi Man era guay. ¿Cuál? Bueno, guay, o sea, no, guay, Pepsi Man. Pepsi Man era guay, joder. Comparado con Superman, sí. Correcto. Superman daba pesadilla. Pero lo que me pasa es que, a ver, yo en esa época le tenía que pedir el dinero a mis padres para que me compraran los juegos. Entonces me cercioraba de que todos los juegos que compraran fueran buenos. Me he llevado pocas desilusiones. Entonces... Guay. Ya después, sí que... ¡Qué maravilla! Cuando ya he escrito el videojuego, he podido comprarme los juegos que me diera la gana o lo que fuera, pues ahí sí he comprobado mucha morralla. Pero de esa época realmente que yo haya jugado morralla, pues no hay tanto. Ya. Pero bueno, lo que sí, como estaba intentando meter algo y tal, se me ocurrió la gran ganga, la gran idea, que es decir, quitemos de un plumazo todos los shooters en primera persona de Nintendo 64. A ver, te estás volviendo loco, pero tú mismo, tú dirás. Y lo voy a razonar, o sea, yo le he echado más horas que nadie al GoldenEye y al multijugador del GoldenEye en local, me he vuelto loco con mi cuñado, con mis amigos en verano. Pero esto, o sea, esto no tiene ningún tipo de sentido, que tú manejaras la cámara con esto y que para apuntar a enemigos que estaban en una segunda planta, tú tuvieras que ir dándole a este botoncito hasta que atinabas, ¿acordáis de todo esto, no? No, estás flipando. Sí. Había una cosa que se llamaba opciones y te podías cambiar el sistema de control, chico. Pulsabas el L y entonces ya manejabas con el stick. No. O sea, yo jugaba, de hecho, como los zurdos. A ver, el amarillo, los botones amarillos, los C, eran el movimiento y tú apuntabas con el puto stick, como los zurdos. Tú tenías que jugar como un zurdo y ya está. Así jugamos todo el mundo.
Bueno, tú no, porque eres un ser un poco extraño. Claro, porque... De hecho, ¿tú dónde vivías, tío? El izquierda-derecha sí me gustaba. O sea, estos dos para esquivar y tal. El Snipe, que se llamaba. Pero y... claro, yo tenía 12 años y no me di cuenta de lo de la configuración de mando, tío. Y la gente que te rodeaba era como tú. O sea, suspendía no, mucho. No, también, había, o sea, como... no me rodeaba mucha gente. Me rodeaban, pero para otras cosas. Pero... Me rodeaban para darle palizas. Claro. Solo. No, no, pues te juro, y bueno, lo admito sin ningún tipo de problema, que desconocía totalmente que se pudiera cambiar la configuración y me lo comí. Me lo comí. Madre mía, chaval. Lo siento por ti porque no has disfrutado como deberías disfrutar de eso es verdad, estas cosas, tío. Pero... Eso te lo has perdido ya. Pero bueno, tú mismo. Así te va, ¿no? Supongo. Estoy leyendo. Quería ahí dar un argumento de peso y tal, pero ¿qué vas a hacer? Y se te ha ido a tomar por el culo. Claro, me alegro. Soy muy nintendero y, joder. Hora de enchufar la consola otra vez. Yo y no Nintendo, claro. Madre del amor, tío. Joder, tío. Está siendo glorioso, ¿eh? El fenómeno este. Hay que traerle más a Carlos, ¿eh? Da juego, ¿eh? Joder, qué personaje, tío. Madre mía. Pues, fin. Pues nada, vamos a acabar. Top basura. En este caso he metido todos de Play. Como se metían todo el mundo con los juegos de 64 que eran muy malos y tal, pues yo he sacado juegos de Play que era una auténtica escoria. Has hecho el top bueno de Nintendo 64 y los malos de Play. ¿Qué dices? ¿No? De 64 he metido más porque vosotros no ibais a meter ninguno, pero he hecho 50% del solomillo, o sea, del top bueno. Y de basura no. De basura me lo he dedicado a la escoria de... A la escoria de PSX en coches. A ver, primero, ATV Power Racing. ¿Qué diréis? ¿Qué es ese juego? No le conocía ni Dios y tal. A mí como me gustan un poco las motos y esas cosas y tal, cuidado. Yo quiero que os fijéis en los árboles o arbustos o como lo queráis llamar a esa auténtica basura. En unos circuitos que trataban de ser más o menos abiertos y eran una cosa tal. En fin, telita marinera. Los árboles que... parecen albóndigas, tío, con un palo ahí pinchado. Además son todos el mismo, ¿no? Es el mismo árbol. Sí. Lo que es el broco tree, pues puesto hasta la saciedad. Broco tree. Es el una mismo y otra todo vez. El rato. Sí, sí. Y alora las animaciones del piloto, que parece que va a cagar de lado. O sea, de un lado y de otro. De otro, como que va a apuntar. Que hay que conducir así. Esa mierda se conduce así, hombre. Sí. Lo sabes por experiencia. Verdad. Hay que joderse. El puto hombre, yo eso sí he conducido, joder. Para eso no hace falta carnet. Sí. Hay por ahí repartidos como unos tacos de queso. Tío, hay cosas ahí sueltas. Madre mía. Qué horror. En fin, es lo que le cae mal al piloto. En fin, siguiente, número 4. Al loro, iba a meter el 1, pero yo meto la saga entera. Jeremy McGrath, saga, que estos a los americanos les gustaba mucho. Sí. Motocross, no sé qué. Y era una auténtica basura. Ríete tú. El del side bike, ¿no? Os reíais que sí, tal, no sé qué. Un poco sí. Un poco sí, ¿no? Porque no tenéis ni idea. Al loro, ¿eh? Cuidado. ¿Cómo se mueve eso, tío? Cuidado a la postura fecal del motorista. Sí. O sea, madre mía. Qué grande. Qué maravilla, tío. ¿Qué te parece? Al loro las texturas de los... Lo que delimita el circuito, que es la marinera. Los caballitos, tío. Es un juego de simulador de chulo de extra radio, con la moto. Qué poca vergüenza. O sea, este juego parece, si me suelva, a la hora de la animación, madre, bueno. Es que parece Super Nintendo en horas bajas. La animación del accidente, maravillosa, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Madre mía. Pues esto a los americanos les encanta, tío. Es que hay que joderse. En fin. Siempre haciendo caballito, ¿eh? O sea, todo el rato. Es lo que hay. Simulación. Me acuerdo de mi barrio cuando era pequeño. Simulación pura. A ver, el tercero tengo el mismo. El Hooter es este Road Trip, que telita marinera. O sea, no hace falta que lo pongas más. Insisto, Cruisen usa en ridículo. O sea, madre mía. Y encima con lo de las tías por ahí, bueno. Un esperpento total. Al oro al segundo, ¿eh? Pero me sorprende que no lo hayas dicho porque es más o menos famoso. London Racer. Cuidado London Racer. Para mí es todavía peor. Sí. Para mí es todavía peor que el Hooters, ¿eh? Y ya es decir, ¿eh? Al loro, y luego dice Control, o sea, dice el Beater Adventure Racing, no mete esto, que cuidado, al loro como están hechos los coches. ¿No? Maravilla. Fíjate el movimiento, fíjate para empezar las texturas de los coches que son, tío, madre mía, tío, parecen cafeteras, o sea, que tienen cuatro polígonos. O sea, es una cosa. Y luego el color azulado, que no sabes muy bien por qué, de todo. Es la iluminación esa azul. Extraña, ¿no?
Sí, es una cosa... Eso por un lado, pero es que luego por otro era un coñazo el juego este. O sea, es todo lo que ves es así todo el rato. O sea, sí, es que tira para adelante. Son los circuitos más rectos, efectivamente, son los circuitos más rectos de la historia, tío. Tú tira para adelante. Ahí va, y cuidado una curva, ¿eh? Sí, sí, pero cuidado que ha sufrido ahí. Por eso no tenía curvas, porque las curvas... La policía. A la apoyada. Precursor. Madre mía. Madre mía. Eso por un lado. Y luego ya... Mierda. Termino con una trampa, que es la única que he metido, pero lo tengo que meter, porque es un juego que no le conoce mucha gente al oro. O sea, te decías, esto no viene a ser la misma mierda que han metido en el 1, que no me acuerdo, de Saturn, pues esto es en PC. High Octane. Sí, eso. Pues este se llama Cosmic Race, que yo no sé cuál es peor. Yo creo que este es peor todavía. Esto es de PC, este es de PS1, ¿eh? Aunque no lo creáis. Esto es peor, seguro. Esto es PS1, al oro cuando arranque. O sea, yo no he visto una cosa peor en mi puta vida en PS1, porque ni tan siquiera sé muy bien el sombreado que hacía. Que yo nunca he distinguido muy bien qué quería hacer. Era como decir, pero ¿dónde está la carretera, tío? Es que no ves una puta mierda. O sea, y lo que... ¿Qué lleva? ¿Un submarino? ¿O qué lleva? No lo sé, tío. No, se supone pero que está flotando en el aire, no en el agua, pero claro. Eso es. Madre mía, ¿quién ha hecho esto? Pues no me acuerdo, tío. Supongo que cualquier becario que es de por ahí. O sea, era una cosa horrorosa. Los circuitos... Pues eso, que había lava, subacuático y tal. Escucha la solución gente... de no podemos meter escenario, mete unos triángulos, mete unos triángulos. Es que es acojonante, es que no tiene textura, no tiene nada. O sea, y efectivamente, como no sabes por dónde vas, te lo tenían que delimitar la carretera porque no sabes por dónde coño va. Es un espacio vacío todo el santo rato. O sea, madre... Tío, que no estaba viendo el chat, tío, estoy leyendo la cosa del chat. Madre mía, chaval. En fin. Profesor Pornaje. Mira el conejete en azul. Fin. Qué maravilla, tío. Qué grande. Alora el diseño ahí, de los. Vuelve la Simulator. Side mal. En Play 1. Duro Racer muy mal. Madre mía. En fin. Así modo Racer. Madre mía. Pues eso. Es que hay que sinvergüenzas, tío. O sea, es que hay que ser sinvergüenza. ¿Este le conocíais? No. No, no. No. Madre. Eso es. Pues oye, con esto cerramos, ¿no? Que, pues nada. Que ya está bien. Sí, que, por cierto, tenía razón. Tenía razón en control. Yo creía que nos íbamos a ir a dos horas y media, como mucho, tres horas y media. Joder, yo también, está, yo era optimista, ¿eh? Yo era optimista también, ¿no? Y vamos, no me ha caído un sartenazo hace un rato, ni nada. Porque ha sido, no te preocupes que vamos a acabar pronto hoy. Pues sí, hoy cenamos una buena hora. Sí. No, ya se ha pasado la hora. Ya hoy se me ha pasado la hora, ¿eh? Como dicen las madres. Efectivamente. Pues oye, un placer. Oye, Carlos, fenomenal, ¿eh? Me he reído mucho con tus mierdas. El próximo día, si tienes dudas, tú pregúntale. Sí, claro, igual. Me quería molestar y digo, qué raro, ya, ¿no? Si a mí no me molesta a nadie. Los 10 mejores de conducción, pero después los 5 da igual, ¿no? Y, o sea, yo, a mí me extrañó, pero tendría que haber preguntado. Te extrañaba, ¿no? No veías la lógica, ¿eh? Claro, pero después parece original, fresquito, ¿no? Fresquito. Pues toma. Me lo he pasado genial, muchísimas gracias. Hombre. Hay que llamarte más, sí. Sí. Buen fichaje. O sea, nipoteísmo total y absoluto, como todos los que estamos aquí. Incluyendo la escoria controloide, que yo creo que lo he dejado claro, ¿no? O sea, ahí estamos, ya lo sabéis. Cruising USA, guay. Pues ya sabéis. Hala. Que la próxima semana más, ya veremos cuándo, ¿no? Miércoles o jueves o lo que sea. Si jueves no, que yo el jueves estoy tocando en Barcelona. Es verdad, los tambores, bueno, pues cuando sea. Es lo que hay. Sí. Ostras. Vale. ¿No sabías o qué? No, pues no, sabía que estaba en un grupo, pero yo también he tocado la batería muchos años y no, pensaba que o cantaba o tocaba la guitarra. No sé, no había pensado en la batería. Qué guay. Ya ves. Sí, sí. Mola. Sí, súper efusivo. Qué guay. Pues es lo mismo que te hecho. Es que esto lo hablamos hace 4 horas y yo hasta, vamos. Claro. Tengo aquí el disco nuevo, por cierto. Bueno. Era la portada del disco, lo vi el otro día y no sabía que... Salgo ahí, parezco el muñeco de la tarta de boda, ¿eh? Ahí con el traje, qué maravilla. Ahí está.
Pero vamos, parece más bajito, pero es ¿sabes? Sí, porque por la perspectiva. Claro. Y tiene, mira, el escenario es como un juego de Nintendo 64 de esos de coches. Que tiene ahí la niebla, o sea, no se ha formado nada ahí. En fin. Qué grande. Muy bien. Las cosas. Pues oye, que sí, que toque bien. Me parece el Outrider. Pues un poco, ¿eh? Qué cabrones. Un poco, ahora que lo dicen un poco. En fin, que oye, que la un escenario, que pasa. Por dentro es un escenario del Elden Ring ahí, ¿eh? Ahí que sale en la nada. Pues un maravilla. Poco. En fin, no, el Elden Ring, eso muy bien. Que oye, que Control no va a matar. Y sí. Otra gente también. Sí, que sí. Correcto. Que la semana que viene más. Un placer. ¡Hala! ¡Chao! ¡Descansad! ¡Mangurrianes! Muy gracioso, Carlos. Gracias.